Hola 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 muy buenas a todos y bienvenidos a este torneazo que tenemos aquí este torneazo tercera ronda del Gran Suizo de la FIDE donde están muchos de los mejores jugadores del mundo intentando quedar entre los eh, dos primeros para clasificar al candidatos del año que viene bueno pues torneo que hasta el momento eh, tiene tan solo dos líderes, eh, tres líderes tras dos rondas, algo muy extraño que ver la verdad, en un torneo de 100 jugadores. Pero Filusa, Presque y Sarik son los únicos que ahora mismo tienen el 100% de los puntos. Filusa se enfrenta con Presque, Caruana con Sarik son las dos partidas que posiblemente seguiremos más aparte de nuestros eh, representantes. Vamos a ver, saludos a todos los que estáis ahí. Country, Juan David, Omar, Felipe, poco a poco la gente llegando y gente que estáis ahí en 624. Sergio, ¿qué tal? Hombre, Terraplanista, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te va? Fénix, Alex, todos bienvenidos. Pues nada, vamos a ver. Cargando todo, todo listo. Imágenes, me, me, me coloco esto bien para poder estar con vosotros. Y, y bueno, pues E4 de Filusa. Fabi también con E4. Oga Siciliana con E6. Vamos a ver si tenemos una treimanos, una pausa en una cuatro caballos. Caballo F6, ¿no? Esto tiene toda la pinta de que es jugar cuatro caballos. Una de las líneas más sólidas. Un poco que ahora va caballo C3 y caballo C6. Ahí está. Vamos a cuatro caballos. Juega Iván Sarik. Ahora la línea más complicada en teoría es con caballo por C6. Caballo de B5 muchas veces transpone a Pelicana, aunque las negras tienen la opción del alfil B4. Y en realidad, bueno, hay otras muchas que son muy interesantes. Ojo, Miguel Ángel dice, ya cuatro años acompañado, me encanta. Miguel Ángel, aquí estaremos en es el Mundial, eh? en, en menos de, de un mes ya, ya lo tenemos. Bueno, estas dos partidas son los de los líderes, en, ya parece que aquí, a ver si le juego a una Berlín, vamos a, a, a seis y me quedo más tranquilo. Ahí está, pues no tenemos Berlín, me gusta. Vale, eh, y vamos a echar un ojillo a... La, a las otras partidas, sobre todo, como decíamos, a las, a las nuestras. Mira, aquí como interés teórico, tengo curiosidad por este Tari contra Fedor Jeff. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una Karokan con C5 que, que se lo jugó Paco a Tari en el Campeonato de España en la División de Honor por equipos y, de hecho, pues comentamos mucho que Paco se había quedado muy mal en la apertura contra Tari que estaba muy bien preparado y la jugó exactamente igual entonces pues ahora espero que Fedoseyev viera esa partida, preparar algo con negras una línea que siempre he dicho que tiene muy buena fama para las blancas que creo que de hecho dan ventaja y entonces pues quiero ver un Fedoseyev mostrándonos mostrándonos ideas bien, sigo bajando partidas, interesantes. este Guques Artemiev Cambito de dama aceptado por parte de Artemiev, jugando la línea con E3 cuques. Interesante. Bueno, este torneo siempre es muy bonito de seguir, ¿no? Hay tantas partidas realmente entre buenos jugadores. Y en realidad se está jugando un ajedrez. Creo que eh, realmente bueno. No sé qué os está, os está pareciendo. Pero no sé, yo, yo la, lo estoy disfrutando. Veo las partidas. Hasta ahora ya estaba viendo en. Pues después de la ronda, todavía. Bien. Y quizás demasiado rápida, ¿no? Habría que ves así, hay que dedicarle más tiempo a las partidas, pero buen ajedrez, el que se está haciendo. Bueno, pues aquí tenemos al primero de los nuestros, al 6 Sirov, que lleva uno y medio de dos. Sirov tras hacer tablas en la primera con Toby, le ganó ayer Admed Hadley una muy buena partida con un sacrificio de caballo en cinco contra la clásica. De Adli y juega con, con Brick ¿no? con, de Croacia. Y tenemos una españolita con muy clásico. Aquí, aquí, hacéis con torre 8, caballo 2, alfiler F8 a 3, de toda la vida. Luego, C6, si evitando líneas caballo G5. En algún momento deberemos quitar el caballito, lo normal es que sea B8 de 7. Y luego metiendo C5, ¿no? Así que... Bueno, españolita de toda la vida manteniendo un montón de, de piezas. Partida de maniobras. Las blancas, ya sabéis, llevarán el caballito a G3. Luego en algún momento quizás anime a meter una 4. Veremos cómo se define el centro. Casi todo es posible en el centro. Partida interesante. Siempre estas españolas. Maniobras. La española en su momento se decía quien no sepa jugar la española no sabe jugar al ajedrez, ¿no? Por todos los temas que, interesantes que hay en este tipo de posiciones. Los clásicos ponían como muy importante estudiarla para conocer temas de, del ajedrez en general. ¿Qué más? Hombre, un prague contra Howell, Howell, que ayer estuvo defendiéndose casi ocho horas, ¿no? Creo que duró siete horas y cincuenta minutos la partida. Logró hacer tablas finalmente tras un esfuerzo titánico. Y aquí le vemos esta italiana con caballo C3. ¿Qué más? Toby. Toby, que, pues, como hemos dicho antes, entabló la primera partida con con Sirov. Ayer le ganó a Ramanov Y hoy le tenemos con Blancas contra Nájer. Así que uno y medio de 2. Muy bien, Toby. Jugando B3 en la 1, ¿no? A Larsen lo Diván, sabéis, tiene ahí un curso fantástico en Tesabor y le juegan un Londres, ¿no? Contra este E3 jugará con doble fiancheto, que de hecho alguna vez os he dicho, ¿no? Que es lo que a mí me gusta jugar, por lo menos muy a rápidas, contra el Londres, ¿no? Le pongo ese doble fiancheto, así que ahora creo que lo va a hacer todo con un tiempo de más, simplemente será interesante eh... <coughs> Bueno, vamos a ver, Toby, también un jugador que quizá esté ya listo para dar un salto más en su carrera. Ya se afianzó en los 2.600. Me encantaría que el bueno de Toby diera un saltito más y le viéramos en 2650 en, en el próximo año. ¿no? Sería fantástico. Bien, ¿qué más? Eh, sigo bajando aquí en la listita de partidas que tengo. A mi izquierda, buscando que salgan nuestros jugadores o partidas interesantes. Aquí tenemos al niño contra contra Sindarov, Sindarov jugador de, de Grunfeld de C5. Y el niño opta por estas líneas tranquilas para sacarle de terreno conocido. E intentar apretar poco a poco aquí el niño. Pues bueno, Indaroff es como un jugador muy concreto que conoce mucho sus líneas y con este esquemita que, bueno, hemos visto contra el día de Rey y Grunfeld mucho jugar también a Linear. En este caso es un poco diferente sin C4. La idea muchas veces es para jugar con D5, jugar con B4 y ganar espacio. Son interesantes para jugar despacio contra el tipo de jugador que es eh, Sindaroff. Ahora el niño jugando, viene este torneo con el 50% de los puntos, pero es necesario meter ya alguna victoria, a ver si, si viene hoy, para, bueno, pues aunque sea un sueño, aunque haya pocas posibilidades, aunque sea súper difícil, luchar por esos primeros puestos, ¿no? Um... Sí, nosotros no tenemos derecho de, de las imágenes, lo tiene solo chis.com, por eso veis que nosotros no la tenemos. Eh, no hay retransmisión de H24 en, en, en inglés, la tenemos en español y, y bueno, esperemos que aún así claro, nos gustaría tener imágenes, pero no es posible. En el final de ayer de Caruana, que realmente, bueno, pues tenía esos peoncitos de más y, y debió haber ganado, ¿no? Seguramente, pero no era un final tan fácil de, de ganar. La verdad es que en Facebook tengo ahí a Abruck y tuvo una conversación ahí muy interesante con, hasta se me ha olvidado con el gran maestro que era, eh, donde este puso un principio bastante interesante, dijo, cuando... Hay una posición donde los peones de más son los peones que están justo delante del rey. No es, tan fácil, eh, no es tan fácil manejar la victoria o manejar o adelantar los peones, ¿no? O sea, ganar con estos peones, con tu ventaja, porque cuando avanzas estos peones, lo que sucede es que tu rey queda, queda un poco más descubierto, ¿no? Entonces explicaba eso, ¿no? Que si la fuerza del, del rival, aunque hayan cambiado damas, todavía es... Suficiente para crear problemas, como eran dos torres y dos alfiles, la transformación técnica de la ventaja no es tan fácil. También, bueno, pues el, al fin de cuentas seguía teniendo el peón aislado y dentro de que debió haber ganado la partida, eh, la explicación de esa explicación me gustó, ¿no? De por qué el blanco ahí tenía aún oportunidades de, de entablar y de hecho entabló al terminar la partida. Eh, Sarin dijo que por un momento pensaba que solo tenía un 20% de entablar y que estaba muy contento que lo hubiera logrado. Eh, bueno, interesante, no es tan fácil. No es tan fácil muchas veces eh, ganar. Y buena defensa de Sarin. Por supuesto, pues Fabi no estará contento de no ganado esa partida, pero qué difícil es el ajedrez. Eh. Gracias a ti, por Abel, por seguir esos resúmenes que estamos haciendo ahí de, de las partiditas. Está viendo buenas partidas y, y eso es bonito. ¿no? De hecho, me estoy quedando con ganas de, de analizar más partidas que, que otra cosa. ¿no? Tengo el problema de que igual digo, hey, si, si meto otra y tal, luego tampoco voy tan sobrado de tiempo. Pero, pero eso es ahora mismo lo que que pienso que hay tan buenas partidas Que da gusto hacer la partida del día Porque va a ser muy buena Bueno, pues aquí tenemos a, a Jorge Cori Lleva dos tablas Contra goriaquina y contra Sindarov De hecho Pues eh, Cori y Anton se han cambiado Rivales Anton jugó ayer contra Indichic Y aquí vemos en una En una Benoni Con alfil F4 Esta línea que se juega normalmente Con E3 y H3 de hecho, cuando la, la Benoni empezó a ganar fuerza en, a, nivel, a nivel top, gracias a, al, bueno, al fallecido Kasimov, eh, murió muy muy joven, por desgracia, pues Casimov eh, empezó a jugar en Superélite y sus rivales jugaban con E3 y H3. Típica posición donde la máquina te marca mucha ventaja para las blancas, pero Casimov mostraba que había muchas posibilidades. De jugarla, eh, a pesar de esa ventaja de las blancas, que luego había mucha partida, ¿no? La Benoni como muy, muy loquilla. Entonces, pues eh, supongo que es hacia lo que va Jorge Cori a jugar con E3 y AT3. Seguiremos atentamente la teoría de proyección, ¿no? Siempre es interesante aquí la seguir la teoría de todo lo que sucede. En, en estos campeonatos donde, por supuesto, se van a ver muchísimas ideas y uno tiene que estar atento porque no, no es que estos, esta gente puede sin preparar precisamente. Bueno, tenemos aquí a Alan Pichot. Alan eh, perdió la primera partida, pero aquí le vemos eh, ya de vuelta tras perder en la primera con RTMF. Ganó ayer. A Raco Tomaro cumplió con piezas negras. Ahora blancas contra Bolo Kitting, Tenemos otra españolita. Que está jugando, en este caso, jugando Caballo F6 en Roque y Alfil C5. En este orden. permite caballo por E5. Justo en este orden, ¿no? Entonces pues Alfil C5 tan pronto. Con A6, a veces sin A6, me lío. De hecho, al mismo Vallejo en su momento lo puso ahí de moda que lo empezó a jugar hace muchos años y luego este orden me suena que no se estaba jugando tanto bueno, Alan tras pensar un rato decide jugar simplemente con D3 y partido un poco lenta ¿no? pues Alan perdió el al primero un final largo, buena partida creo por parte de Artemiev y ayer ganó partida dura la que fue y ganó así que bien, con uno de dos ahora en el 50% y vamos a ver qué puede hacer ahora con las blancas contra Bolo Kittin. también tenemos a Harry Krishna contra Morovic el más maestro chileno los más veteranos del torneo y también ha sido una cuatro caballos donde han cambiado absolutamente todo y aquí tenemos a Pentala con pareja de alfiles y este 3 contra 2 en el flanco de dama. El centro para Iván Morovic. Bueno, intentando demostrar que esta posición es eh, ventajita ¿no? de las blancas. Intentará Hare Krishna. Ah, interesante que ayer sufrió una derrota contra Dreyev, uno de los de las sorpresas igual, de, de la jornada. Y aquí en el absoluto creo que no me dejó a nadie, ¿no? Bien, ahora vayamos al femenino a echar un, un ojo ahí. Partida entre amigas aquí, ¿no? <laughs> Gurina contra Kosteniuk. Ha sido una revosin con la 4 entre dos de las mejores rusas de muchísimos años ahí compitiendo. Eh... Voy a ver, estoy aquí bajando. Ayer Carolina Luján le ganó a Sofía Milet. Sabemos aquí contra Sandra que Jugando Cuando con negras aquí una Rosolimo con el 6 en Roque Caballo 7 y Torre 1. A 6 supongo rápido Carolina. Bueno, está gastando bastante tiempo. No, no sé si justo no habrá ha preparado Rosolimo, ¿qué ha pasado? Y María Aizaguerri está haciendo buenas partidas fallando ahí en momentos puntuales. Bueno, aquí la vemos en un gambito de dama y contra el filo F4 ha jugado C6. Aquí quizá un poco rápido, no sé si tiene eh, alguna idea. O quizá, bueno, hay que evitar algo. C6 aquí es un poco pronto, pero ah, tampoco es, será tan grave. Tenemos a Daisy Cory con negras contra Laura Rogule, jugadora local, y, y Daisy jugando ahí una Leningrado. Me gusta. Buscando siempre posiciones eh, interesantes de tal Leningrado. Bien, la seguiremos, por supuesto. Y volvemos aquí al, al absoluto. Eh, hemos hecho ya un primer vistazo general a todo. Voy a ver el chat que se cuenta. Eh, terreplanista. Bueno, eh, eh, creo que, que la frase que ha dicho terreplanista, ¿no? Se puede ser un, un amante de, de, de la Benoni sabiendo todos sus problemas, ¿no? De hecho creo que, que el buen jugador de Benoni tiene que saber objetivamente que no es el todo correcta, ¿no? Eso es el verdadero amor, te quiero con, mis, con tus defectos, ¿no? Ya has pasado en la fase de, de enamoramiento y ya conoces a tu defensa per perfectamente, sabes sus defectos, pero aún así la amas, ¿no? Eso pasa pues con, con muchas líneas y la Benoni quizás sea el mejor ejemplo de de eso, una, una línea que es, bueno, pues eh, como estructura tiene miles de problemas, pero siempre uno confía en el alfil, la columna, en el juego. Vemos que le jugó una línea con H3 y E3, la que decía que, eh, bueno, la verdad es que lo que iba a hacer una vez que pone el alfil en F4, juega caballa 6 muy rápido y Jorge da. Este fin le estropea eh, la estructura a cambio de dejar la columna B y jugó con torre C1, obviamente con la idea de jugar a torre B8, B3, tener este aquí bien defendido. Y bueno, pues después jugar en roque, en algún momento torre 1, intentará también los temas de caballo de 2, cabeza C4, jugar quizá E4 E5, y 5 Y. Y las negras, pues eh, buscarán en, en algún momento, nos encantaría hacer A4, dar un poco de actividad a el fil, ya sea por A6 para tocar este, en algún momento buscar esta, la torre N8 para controlar la casilla E4 y juguetear con este alfil. Como digo, líneas de estas donde estratégicamente siempre las blancas con ventaja, las negras con un dinamismo tremendo, ¿no? Di Sama, a la holandesa, pero no lo asume. La, la verdad es que yo, como jugador, nunca he jugado a la holandesa. No, bueno, alguna vez igual por ahí, pero no, no, soy de, no, no soy seguidor de la holandesa dentro de que, bueno, en España la hemos visto mucho con bueno, el mismo Vallejo y Antón jugando bastante. Es una es una línea la Leningrado muy difícil de, de jugar. Y, y que tienes que entender muy bien la. La posición ¿no? pues para, para saber hacerla es una línea que a mí no me ha gustado jugarla más que nada porque tantas debilidades me, me han dado miedo. Y mira que juego el día de Rey que al final parece lo mismo con el PNF 7, ¿no? uno tiene ahí sus, sus manías. Eh, pero sí, la holandesa entra en este, en este grupo como la Benoni de líneas que dicen bueno, igual no son tan correctas, pero. Pero me gustan, ¿no? Bueno, lo que sí que es muy correcto es la española con ambos colores. Vemos que Alexei ya ha completado la maniobra, al filo F8-G6 al G7. Jugando más en el centro, vi que quizá ya con ganas en algún momento de meter un D5-C4, intentar aumentar un poco más la presión. Ya una vez que el negro te ha hecho G6, no va a hacer no bueno, tendría tanto sentido llevar el caballo G3, y sí que va a buscar acción en el centro. Como digo, con algún C4, con algún D5, intentar que la tensión ahí le, le favorezca. Alexei puede aguantar simplemente. Ahora no me extrañaría ver una jugadita de dama. También buscar en algún momento esta casilla, que tienes que tener cuidado, no te jueguen con G3 si te quedes un poco raro. Y Estar siempre atento a saber cómo vas a seguir cuando el blanco te vaya ganando espacio en el flanco de damas si vas a mantener, si dices, bueno, voy a intentar bloquear en negra, voy de qué forma voy a tratar la posición para no quedarme eh, peor, ¿no? Para no dar casillas importantes también al, al caballo de D2, que suele ser el que esté más expectante a saber cómo va la estructura, si en algún momento puede saltar a C4, si en algún momento puede si está en la casilla de 5, en este caso Juan 11, si parece difícil. Posiciones de, de maniobra siempre interesantes las este tipo de españolas. Qué más, vamos ahí saltando de un lado a otro. Tenemos a Toby, como digo, jugando contra este Londres con colores cambiados, con tiempo de más. Ha jugado contra 5. Pensaba que se iba a dejar meter a 4 para comer jugar más con torre 1 a 4, pero prefiere jugar con A4 y luego buscar E4 y seguramente saltar y meter F4 en algún momento. Líneas que tienen mucho potencial para las blancas. Y bueno, vamos a volver a la mesa 1 para ver. Bueno, pues al final tenemos, de hecho... Muy parecida a lo que a lo de sirof, ¿no? si sí, con g6 y alfil g7, estamos prácticamente en la misma posición. Ha jugado torre b8, un poco de profilaxis en un momento contra algún c4, igual y de hecho juega torre b1. Bueno, también intentando no, entonces, en algún momento hacer el 4 Uy, se me va a bloquear esto en cualquier momento. Eh, vale. Estás por ahí. Vamos a ver si nuestra productora, que no quería molestarla hoy, pero mal, eh, que, que tengo que. Estoy viendo el programa, se me va a bloquear. Que le conozco perfectamente cuando da señales. ¿Tienes alguna imagen aquí que poner durante cinco segundos? Mientras. Pues ahí lo quito. Ahí. Me gusta trabajar a estas horas. Le... llamando una carta, una petición que no le hiciera sufrir, pero así está, ¿no? Además, le estoy dando bastante caña también por las noches, o sea que casi no le dejo que se apague y se, y se me queja, ¿no? Se me queja y el programita de vez en cuando, pues, pues explota, ha explotado demasiado pronto para lo que debería. Ser. A ver un momento. Todo esto saludar a Vane. Vane, ¿cómo andas? ¿Qué tal a la vida? Pues aquí, disfrutando de esto, habrá un poquito. Tengo ganas de que sea una buena ronda. Además, me, me enfadaría si, si no tengo una buena ronda, ¿no? Porque una vez me ha parecido que justo cuando voy cambiando con Pepe, que, que tengo una ronda aburrida y de repente llega Pepe y tiene una super ronda. ¿no? Nos ha, me, ha pasado, me pasó en algún torneo que hicimos y dije, joder, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿no? Que... Sí que espero tener unas rondas como las que ha tenido Pepe, muy entretenidas ¿no? y, y divertidas. Gracias, esa, eso es lo que, quería, lo que quería yo ir. A ver un momento que te estoy poniendo todo esto bien como... Siempre me pide pane, tu tu pum, pum, ahora mismo te comparto cositas, um, acá, pum bien, aquí no sé si está el mismo tamaño que antes, lo podemos mover un poco más para allá. El chiquito aquí, ¡pum! Así. Ahí está. Vale, pues ahora mismo veréis de nuevo el tablero y todo. Eh... Así que mmm, veremos, me estoy diciendo que Boloquitin ya pensando 15 minutos contra, contra D3. La verdad es que contra este D3 de, de Alan. Eh, es raro, ¿no? Es raro porque, bueno, dentro, si te, si te has preparado esta línea con Alfil C5. De tres, te la tienes que haber mirado. No eh, No es quizá la jugada más habitual. Bueno, pues, pero la segunda, ¿no? Estaba viendo, C3 se juega más. Es verdad que Caballo por E5 es una que tienes que tener bien mirada, muy concreta, pero de tres, por supuesto, muy habitual. Y la verdad es que es, es raro. Es raro que, que Boloquitín se ponga a pensar. Pero oye, Boloquitín, tú piensas lo que quieras. Que te esperaremos con ganas en, en el apuro. ¿Sabéis? El eh, torneo de, de ritmo de los lentos. Un torneo de los que... Bueno, dan para, para hablar y para jugar tranquilamente. no Jugadores con 100 minutos para 40 jugadas. Y luego les dan 50 minutillos. Y luego otros 15 con esos 30 segundos del principio. Ritmo habitual de otros super torneos que solemos seguir aquí, como Tata Steel, como eh, Gibraltar. Gibraltar que, que no se hace, ¿no? El Open, por lo menos. Decían por ahí que igual se hace algo más pequeño, pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, W3VO. Va a haber mucho material nuevo durante noviembre. Ya de hecho está actualizando bastante la página en inglés. Y nosotros también estamos listos para subir eh, bastante. Te, te va a gustar, te va a gustar porque van a hacer más series con nuevos autores y lo que te va a convencer. Eh... Gracias, mamá Romana. Y. y... La gente ya no juega en ámbitos de rey. La superélite no, ¿no? Tiene mala fama. Quizá merecida. Eh, ¿Qué vamos a hacer, no? Ámbito de rey. Pues con un juego... Preciso... Bueno... Eh... Con un juego preciso sufre... Sufre un poco, entonces, bueno, pues no tiene tanto sentido hacerlo como otras líneas que en realidad con blancas puedes apretar. Oye, vamos a ver, nos habíamos quedado en, este, en esta partida. Como digo, ya había visto que no estaba actualizando aquí, que tenía algún error. El cuatro caballos, juega con caballo por C6, B por C6, E5, caballo de 5, caballo E4. Aquí normalmente siempre se ha jugado dama C7, también a F4 para dama B6, para alfil A6, estos temas. Alfil B7 es otra de las líneas que pueden considerar principales. Aquí alfil D3, dama C7. Y Fabi pensando aquí. Vamos a ver de la parte teórica qué está pasando aquí, porque están pensando también. En esta posición, no, Fabi. A ver, Estoy actualizando la web esa parte, vamos a ver. Bueno, a ver qué más. Estoy aquí intentando. Hay un poquito de leer el, lo que ponéis todos. Bueno, pues dama C7, ahí estaba buscando que justo se me había quedado. Aquí no me funcionaba la base de datos de X24, ¿no? Aquí está, ya me extrañaba a mí, digo, si siempre vas como un tiro. Bueno, pues eh, lo que os decía, Caballo 4 se juega mucho más Dama C7 que Alfil B7, pero dentro que es normal, aquí la línea principal es con Alfil E2, pero ha jugado Alfil D3 y Dama C7, también parece muy normal. Y aquí pensando, Fabi, ¿y qué está pensando? Me diréis, porque oye, te están tocando este peón, la jugada típica siempre es F4. Pero ahora debe estar considerando si meter C4 primero con idea de si cuando te muevan el caballo defender con alfil F4. Pero el problema es que no te quitan el caballo. Dama por E5, C por D5 y E por D5. ¿Por qué D? Porque si F4 molestando a la dama quieres tener las casillas E6 y E7. De esta forma recuperas Aquí la pieza, se podría jugar algo así. este al fin por e4, aprovechando que no tiene torre 1. Las negras, con peón de más. Aunque hay que decir que todavía tienen que ver si les da tiempo a resolver el problema del rey n8. Las, eh, las blancas están viniendo ya, ¿no? Con incluso algún toque con torre 1, al por c6. La dama mal ubicada, el rey también. No me extraña que esté aquí Fabiano gastando dinero en evaluar esa posición si quiere jugar con C4, que como vemos al final es entrar en una línea con, eh, con peón de menos, pero buena actividad. Si no le gusta acabará haciendo F4, que es como digo la jugada eh, normal. ¿no? Eh, ¿Por qué no jugó Caruana caballo B5? Pregunta Guzmán Chess. Eh, es cuestión de, de estilos. Eh, la hemos visto, por ejemplo, que la juega la ha jugado Hari Krishna aquí mismo contra Morovic, ¿no? Aparte de jugar que de que te pueden llevar a una a una pelican. El problema también además que sabemos que Fabiano juega la línea de caballo de 5, ¿no? Porque aquí contra D6 la línea es alfil F4 E5 y alfil G5. Entonces estás en una Sveshnikov pero que te han evitado las líneas que juega eh, Fabiano, que es con caballo de 5 muy rápido. ¿no? En Mednikov, como le vimos jugar contra, contra Kalsen. Entonces, este es un orden que solo por esto ya un jugador con ese repertorio evitaría. Además, está la jugada al de 4, que es como le ha jugado Morovica Harigriza, donde llegas a posiciones en las que el blanco tiene. Parejita de alfiles, pero el negro se mantiene bastante sólido, ¿no? Han jugado aquí, de hecho esta es la partida que, este finalito, que tiene que gustarte. Jugar esta parejita de alfiles con todo cambiado, con esta ventaja, ligera ventaja aunque muy permanente de las, de las blancas. Un jugador como Fabiano le pega en efecto mucho más jugar estas líneas, mucho más incisi incisivas complejas, un jugador siempre bien preparado, de buen cálculo. Posiciones muy ricas porque como veis, enseguida también, de tantas posibilidades que hay, ya pueden estar los dos fuera de, de teoría como parece que, que están, ¿no? Quizás Arik no, ¿no? Pero quizás Arik tenga más mirada al file 2 y ha pensado un rato contra el file de 3, ¿no? El file 2 y C4, aquí jugadas principales, al file de 3 no tanto. Y ahora es Fabi el que está pensando mucho si entrar con C4 en ese servicio de peón o con F4. Me gustaría ver C4, creo que es un poquito más animada la, la posición, difícil de, de valorar. Saludos a todos los que estáis incorporando ahora como Gonzalo. Pregunta a Emi: si defiende con Dama 5 Dama T5 me parece una forma de defender más artificial. Digamos que Dama 5 estaría muy bien. Si en realidad te diera tiempo a, a montar algún ataque, si el rey estuviera ya aquí en, en enrocado ¿no? Pero pongamos que juega normal. ¿Cuáles pueden ser jugadas normales? Alfiles 7 o ¿Cómo, C5. ¿Cómo justifico tener ahora mismo la dama? Que tampoco está muy bien aquí, incluso en algún momento, no sé si un caballo B4 tocando y tocando me puede eh, molestar. No está coordinando con el resto de las piezas en esta. Creo que la dama mejor guardarla aquí en algún momento, incluso quizá yendo a G4, pero no, no me acaba de gustar la ubicación de la dama dentro de G5, dentro que es una jugada eh, lógica también, defendiendo al peón que te están atacando, pero no creo que la haga por, por eso, porque me falta una coordinación con el resto de las piezas para darle un sentido. ¿no? Bien. Bueno, interesante la partida de, de Fabi. Creo que está jugando un ajedrez muy rico y que nos, que nos bueno está haciendo disfrutar realmente la primera partida. Si no la visteis, la tenemos ahí comentada en nuestro en nuestro canal. Buena partida con ese caballo de 5. Ayer jugó muy bien contra Sanín. No logró eh, ganar esa posición con dos peones de más, pero bueno eh, ha hecho un, hizo un buen trabajo con ese peón aislado contra nijal Sarin. Se cuenta Sirov. Bueno, siguen las maniobrillas. Y de hecho lo habíamos dejado justo en esta posición. Y Alexei, que siempre es muy educado, nos ha esperado. no Ha dicho, oye, me voy a esperar a que os paséis por aquí para hacer mi jugada. Y así la podéis comentar en directo. Decíamos, ¿no? Que contra Dama C2 podía esperar con jugadas de Dama. Quizá poner una torre. O directamente KBH5 buscando... Casilla F4. Alexei lleva dos partidas bastante animadas, donde está llegando a su tipo de posición que maneja también esas complicaciones donde todos los demás nos mareamos y no sabemos qué está pasando y tenemos vértigo. Empezamos a gastar tiempo y no sabemos qué calcular. Alexei se le ve ahí entendiendo bien eh, lo que pasa y calculando y además siempre haciendo disfrutar a la afición. Así que el caballo. Destino F4, dentro de que pinta muy bien. También hay que decir que en el blanco irá con el alfil F1, donde está muy bien en F1, porque además defiende H3 para poder hacer G3 en algún momento. Gracias, Federico, por tus palabras. Y no sabía que, que Alan tenía un partidón contra... Contra Sarik. ¿Y por qué no lo he visto? Yo no, no me suena ahora mismo esa partida entre Alan y Sarik. La, la veré. Yo lo comentaré con, con Alan. Bien, ¿qué más tenemos? Toby contra Nager. Habíamos dejado aquí a 4 parando a 5. Juega con C6. Y prefiere hacer E3 para preparar E4 más lentamente, ¿no? dama E2 y ya buscaré E4. Bueno, eh, jugada como que les, la, le das un poco mmm, la razón a, a tu rival, ¿no? Si no puede meter E4 tan rápido. Pero que considera a Tobi que no es tan importante, ¿no? Porque ahora quiere jugar dame E2 y buscar E4. Como que también una vez que el caballo se ha definido y he abandonado la posibilidad de ir a D7, quizá ideas con caballo de 5 ganen un poco de peso. Bueno, le quiero ver tirando al Facun rápido, metiendo el 4 y presión central. Se mantiene muy sólido eh, Nagier, intentando también algún caballo de 4 Quizá cuando vengas con caballo de 5, intentas caballo de 7, y luego tirar el centro, montando así este. Esquema tan fuerte en el centro, buen teórico, seguro que por eso también Toby ha elegido partidas de, de maniobra, ¿no? Veo a Toby, mira al niño Antón, pues eligiendo el mismo tipo de posiciones contra rivales que consideran con un estilo táctico concreto, como son Ager y como es eh, Sindarov. De hecho, bueno, pues eh, Sindarov, cuando le juegan así Tranquilito y dice, pues mira Te voy a aprovechar para ganar espacio ¿No? Fil B2, E4 Bueno, pues eh, luego podrá pasar Cualquier cosa, pero por lo menos el niño está Obteniendo el tipo de posición Que él que él quería, ¿no? Donde es, es al final Como un ataque indio de rey Lo que tiene la indio de rey, ¿no? Está jugando con colores cambiados, las blancas Ganando mucho espacio en el flanco de dama, las negras intentando llevar piezas aquí para atacar. Y también lo que digo, cuando juegas estos esquemas, vienes preparado para este tipo de posición. Ves además que está jugando muy, muy rápido, lo que es buena noticia en el caso del niño Antón. No tanto su rival, por lo tanto, eh, por lo menos está en esa posición que, que quería, ¿no? una posición aquí estratégica, aunque. No dudéis que Sindaroth se va a tirar con todo en el flanco de rey ahora. Llega esta posición con negras, que es el típico momento que no tienes muy claro si quieres hacer a seis parando el peón o te, no te importa que te ganen ahí espacio, te vayan presionando. Las negras, como digo, tienen que buscar, eh, pues poner así un poco las piezas, por decir algo, buscar complicaciones en el flanco de rey. Las blancas ya veis eh, que no se esconden, ¿no? Posición interesante, desequilibrada. Como digo, ese 1.36 contra 1.14 de Sindarov. Me, me gusta. También me gusta, la verdad, la posición de, de Jorge. Pero, eh, bueno, es eso: una Benoni de toda la vida. Le vienen con H6, le quieren meter G5, el F5, caballo E4, incluso G4 en alguna cosa. Como llegamos diciendo al principio, ¿no? Las blancas. Buena estructura, tendrá luego que ver si lleva el caballo C4, si presiona, si busca el 4E5. Siempre parece que estás muy bien, pero las negras saben a lo que están jugando y te están buscando ahí el, el contrajuego en roca normal y supongo que el 6 fue para jugar G5, así que ahora lo veremos. Bien, a ver, hombre, veo a Alan con 1.31, así que igual... Ese orden había alguna cosa que no tenía tan clara, pero ahora me gusta haberle visto hacer alfiler 3 tan rápido, caballa 5, en el sentido que parece que conoce la posición. ¿no? Bueno, pues el alfilito también va a caer, las blancas se quedan con la columna F buscando algún tipo de ataque, también el centro. Este caballito seguramente acaba en G3 con alguna maniobra así. Y luego, pues ahí, según cómo tu rival trate la casa y F5, intentas aprovecharlo, buscar algún D4 o buscar algunas... O sí, ya me están gustando de momento las partidas, ya le hacen G5 a Cori. Digamos que, bueno, pues eh, a Cori también le, le van a atacar aquí con G4, con esa ventaja posicional. Posición también que creo que Jorge puede controlar bastante bien. Se mueve bien en las complicaciones. Le gusta además, yo creo, ceder la iniciativa bastante a los rivales. Creo que es una posición que le pega bastante con el estilo. Así que, oye, ahora mismo soy bastante optimista con los resultados que podamos ver hoy. Están, por supuesto, empezando las partidas. Todo puede pasar, pero de primera, las aperturas eh, me gustan, viendo también el estilo de cada jugador y lo que estaban buscando hoy, ¿no? Creo que, que les pega bien y, y vamos a ver si, si tenemos buenos resultados. Bueno, acabo de ver que Fabi finalmente, tras pensar un buen rato, a ver, a ver justo cuánto ha pensado, 25 minutos, acaba haciendo F4, defendiendo el peoncito de 5 de no le convenció ese sacrificio de peón, con C4. Y ahora veremos si Sarik lo tiene todo preparado o no. Yo creo que debería tenerlo. Dentro de que alfil de 3 igual no sea la principal, debería aún eh, formar esto de, de su laboratorio. Quizá ideas con c5 para no molestar con c4. Si sí, sí, c5, c4 sería normal, caballo b4, alfil de 7, posición de, de Saludos eh, Ricardo y saludos a todos los que os estáis incorporando. Están... Eh, Está habiendo muy buena audiencia ¿no? del, del torneo, además para estar comenzando estamos bastante contentos y agradeceros a todos los que estáis aquí siguiendo todo. Hombre, Parham, ¿no? que es el amigo de Pepe, su favorito. Yo hice un vídeo ahí diciendo cuáles eran mis favoritos, ¿no? Dije que iba a ganar Firuza, de momento ahí mi predicción va bien porque Firuza lleva 2 de 2, ahora tiene blanquitas. Bueno, Firusa, que, que ojo con él, ¿no? Que se ha metido sexto del mundo ya, ¿no? Eh, el chaval. Justo lo, lo miré antes de, de irme a dormir, ¿no? 18 añitos, 2776, con esta subida de Elo, ha pasado a Wedley Sogri Chukigiri. Se dice rápido, se dice en unos segundos, pero vaya tres nombres que has pasado. Y Firusa. Como digo, 2776,5 virtuales. Ya, pues pisando los talones a, a Nepo, que tiene 2782, Aronian 2783. Incluso, eh, bueno, pues no está tan tan lejos. Fabiano está a 15 puntos, número 3 del mundo. Bueno, pues qué maravilla, Lireza Firusa jugando muy, muy bien. Incluso, pues últimamente, dando ese salto de calidad en, en las aperturas y en el estilo. Eh, que, que bueno, pues quizá era necesario. También yo creo que él habrá venido bien. Bueno, pues ya en Francia con su bandera francesa estabilizado, le, le noto trabajando bien. Creo que, que está en el camino de, de lo que se espera de él, ¿no? Bueno, si sí, tiene 18 años, está el sexto del mundo, ¿qué más puedes pedir a, a la vida, ¿no? Fijaos además que ya. En, en esas alturas no estaban llegando tanto los, los, los jóvenes. ¿no? Es decir, si ves la lista ahora mismo con, con los 10 mejores del mundo, está Kalsen con 30 años. Los jóvenes, estoy ya en ajedrez. Ya estoy hablando de los niños, ¿no? Ya, obviamente, Kalsen ya es un jugador muy maduro. Pues igual que Dindler en Caruana, 29, Aronian 39, Nepo 31. Giri es el más joven con filusa de esa posición que tiene 27, ¿no? O sea, ya los 10 primeros del mundo, el gente más joven le saca 9 años. Eh, ah, bueno, habla muy bien de lo, de, de lo que está haciendo Firusa porque no es nada fácil meterse, eh, meterse ahí y lo está logrando. Por cierto, hablando otro de los eh, supertalentos. Que en este caso fue Wei Yi, y lo es, claro, que tiene ya 22 años y un poco abandonado últimamente. Te veo que, que jugó el campeonato chino, subió eh, cuatro puntillos. Está el número 22 del mundo, pero bueno, muy buenas noticias para Firusa. Pues eso yo ponía como favorito a, a Firusa y luego tiré para casa. ¿no? Y ahí y y espero, ojalá lo veamos. Que creo que el niño Anton puede hacer uno de sus super torneos de volverse loco. En las tres últimas rondas y, y, y darnos la, la, la alegría de meterse en el segundo puesto. Por supuesto, eh, está muy lejos de ser favorito. Habría que poner a Fabi, sin duda, eh, objetivamente, ¿no? Digamos que un filus a Fabi. Pero, oye, ¿qué creer, no? Tienen directo en Twitch, por supuesto. Que lo emitimos en, en todos nuestros canales. Torre B1, G6 y alfil de 3. Luego por aquí F4. Preguntéis por Toby. Vamos a ver de nuevo a los nuestros. Toby estaba jugando con blancas esas líneas con es el Londres con colores cambiados. recordamos que Toby lleva 1,5 de 2. ¿Dónde estás? Contra Nager aquí. Y jugó con, con caballo de 4 tocando el alfil, alfil H7, y ahora doy por hecho que casi de promove va a meter F4, ¿no? Una jugada que pega con, con caballo de 4 y la que estamos pidiendo, ¿no? Que vaya ganando espacio y que en algún momento también busque 4 y, y F5. Me gusta, es una posición eh, jugable. Entonces las negras están haciendo bien, pero. Interesante. Sirof sí, ya llegó con el caballito a F4. No, tío, te, tiene que tener cuidado que en algún momento no le vayan a echar y el caballo no se quede tan bien. Ahora creo que la idea de las negras es jugar con caballo y 6 para presionar el centro. Es decir, el caballo está bien en F4, pero si te lo echan, en el 6 tampoco está mal. Eh, está mal. Y, y el blanco. Aquí ya tiene sus piezas puestas en la posición ideal para hacer lo que le estamos pidiendo desde hace un rato, ¿no? Que avance algo en el centro, que tome alguna decisión. Nunca es fácil, ¿no? Si aquí para jugar aquí, si quieren meter B4, si quieren meter C4, si quieren meter D5. Seguramente todas eh, tengan sentido, no en este momento, por ejemplo, D5 aquí no la puedes hacer, pero sí el tipo de estructura tanto si quieres buscar un C4D5 como si quieres jugar con, con B4. Pues son B4 en esta posición, me gusta un poco más porque doy la casilla B3 al caballo. Este caballito aquí en, en D2 puede ir a D3, a B3, donde está bien situado también, en a 5, si en el negro además quieres soltar algún C5, lo estás controlando. Bueno, posición de mucha maniobra. Vamos a ver luego si Sirov tiene que acabar con el caballo M6. Si no, le echan, no creo que lo, que lo haga y sí que intentará meter alguna que otra pieza para apoyar el, el caballo. Bien, por aquí va a haber otra de las partidas que no hayamos visto. Y luzcan interesantes que también os puedan gustar, ¿no? Hay muchos nombres. Muy atractivos por aquí, Dubov. ¿Qué pasa, Dubov? Dubov, ¿qué pasa? Se le ha pasado la moda un poco a Dubov, ¿no? Se puso muy de moda, ¿no? En 2020 fue su año Ajedrez Online y con ese triunfo que logró y ese Ajedrez eh, tan bueno, tan interesante para la superélite. Pero como que últimamente veo que se habla menos, ¿no? ¿Eh? De Dubov, de Daniel Dubov. Y, y bueno, pues mira, acaba de hacer un F6 y torre por F6, buscando torre F8, un jugador muy dinámico. Que, que igual que en rápidas y online ha demostrado estar en la super élite. Bueno, pues eh, seguramente sea el primero que diga: a ver si esos 2714 los convierto en 2750 para que también a, a nivel global me, me consideren ahí un. Super top, ¿no? Un no, jugador Dubov. El Chepas contra Musard. Musart es uno de los habituales en el canal de Chis 24, Francia. Eh, caballo B7. Bueno, peoncito de más. Que obviamente ha sacrificado Chepas, pero control del centro. De estos peones, puede ser más difícil, ¿no? Los peones ahí te están comiendo Dama por, cuidado que te puede meter D4 porque está este tocado, ¿no? Caballo por Dama por te hace D4. No puede ser por D por la dama, no puede ser por D por esto y te quitas la debilidad del tirón, ¿no? Entonces, Chepas tendrá que tomar de caballo y ya le da otro segundo peón. Ya son dos de más. Es verdad que estás tocando aquí, que tienes la diagonal. Pero también es verdad que son dos peones, ¿no? b 7, molestando. Con dama de 5. Ando rápido. Interesante esta partida con Musart. En este momento me gusta el blanco. ¿Qué pasó aquí? A5, caba 17. anton jugó a 6. Y sin despeinarse, Sindarov le come el peón, ¿no? Bueno, esto ya deja, por supuesto, aquí unas debilidades. Si este desapareciera de aquí eh, iba a tener muchos problemas. Pero de momento le dice Sindarov, Sindarov que no va a ser tan fácil recuperarlo y que él va a seguir con sus planes en el flanco de, de rey. ¿Cómo tiene que jugar ahora el niño? Admitir el peón de menos en algún momento y meter aquí un B5, a hacer C2, Torre C1 y B5. Jugar con Torre A5, Alfil A3, C5, o quitar este, doblar, meter B5 y tocar en A7. Podría ser, ¿no? Están jugando en Riga. Estas partidas son a dos horas. Bueno, son tienen 100 minutos para empezar la, la partida y luego le dan un control en la jugada 40. Le dan 50 minutos más, aparte de 30 segundos por jugada. Así que. Bueno, pues como digo, estoy de tipo de, de planes metiendo y el negro buscando el flanco de rey. Interesante. ¿eh? Partida entretenida. Vamos a ver. Jorge Cori, Roque, G5, Fil H2. Y a 5, para buscar a 4 en algún momento, para alfil a 6, darle un poquito de vidilla. Bueno, Jorge, habrá que seguir ahora con nuestros planes, ¿no? Con caballo 2 para caballo C4 o torre 1 para buscar E4 E5? y 5. Y comentarle ahí a tu rival que... que no va a ser el único que lucha por la iniciativa, ¿no? ¿Qué, qué, qué se cree? ¿Qué te crees tú? Que puedes jugar aquí, que vas a ser el único que busque cositas. No está tan claro, ¿no? Las blancas, como digo, pueden impulsar este E5, pueden intercatar, tocar el D6, son los dos planes típicos y con posiciones interesantes en cualquier caso. Saludos, jup, Saludos a todos los que os vayáis incorporando. A ver, Anton Jari Krisna. Dice el terapeuta, ojalá. Eh, saludos, pies negros también. Eh, no sé si me ha llegado el libro, no estoy en Madrid hasta, hasta noviembre, así que no, 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 no puedo verlo, pero espero que sí. Pero poder echar un, un ojo rápido, ¿no? Llego a Madrid el día 8 y me voy el día 10. Así que tampoco penséis que paso mucho tiempo. Dirección a Eslovenia con, con el equipo femenino. Y también, por supuesto, va el equipo absoluto. Ahí a, a ver qué tal lo hacen. ¿no? Ojalá. Ojalá veamos al Veamos buenas actuaciones, Campeonato de Europa. Caballo 4, alfil B7, alfil de 3, dama C7, F4, caballo B4 en Roque y C5. Activando el alfilito. Buscando también un C4, un camión de 3. Buscando alfil E7 y enroque. Bueno. Está haciendo bien las cosas de aquí, Sari. ¿no? Tienen 20 minutos de más. Está pensando cuál es el plan ahora que debe hacer eh, Fabiano. Jugadas como Dama y Dos. Dejarse comer, incluso forzar ya para luego poder recibir... Mira, he hecho, Dama y Dos al toque. Al bueno, toque no. Justo no lo hemos dicho. Y ahora, cuando si te hacen una así en plan normal, ¿cuál es la que quieres hacer? La dama ya sujeta al caballo, así que no sé si estoy amenazando quitar, ¿no? Plan, oye, no has querido comer mi alfil? lo quito y luego, y luego vemos qué hacer. Eso me hace pensar que esta jugada mala no puede ser, caballo por D3. Y a ver de qué comes, ¿no? Si comes de dama, jugadas como dama C6 pueden molestar. Si comen de peón, bueno, pues el peón aquí no estará tan bien situado, incluso ya puedes pensar en algún momento preparar y romper en el centro para bueno soñar con una estructura donde el de 3 eh, sufra, ¿no? Bueno, creo que Sari lo está haciendo eh, bien, ¿no? Y tranquilo, saludos, Ramiro, y como digo, a todos. Divi, ¿sabes las dos elecciones de España ya? Eh, sí, 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 están. Bueno, debe estar publicado en algún lado. Eh, te digo, el absoluto es. Sirov, Niño, Santos Santos, es decir, Miguel Santos, Jaime Santos, cuatro, e Iván Salgado. Eh, y el, el femenino, pues eh, Ana Sabrina, Marta María y Mónica. Son las selecciones que defenderán España a partir del 12 de noviembre en Eslovenia. Ahí al borde de Eslovenia con. Con Croacia, de hecho, pues, pues vamos a, a Zagreb y desde ahí, en un transfer, creo que, que no eran más que 20, 25 minutos, estamos ahí en un, en un complejo hotelero con Spa y compañía, ¿no? A ver si podemos hacer incluso un poquito de relax ahí, ¿no? Bueno, pues, oye, Parham, ¿no? Si no, Pepe me va a decir, oye, ¿por qué no siguen las partidas de mi amigo Parham? Que además está espectacular. Mete F5, oye, hora y 38 en el reloj. Eh? Cuidado con Parham. Súper bien preparado aquí en esta española queriendo meter F5 G5. Caballo bien situado en A4. Eh, bueno, se seguirán. Buscará un A4. Un caballo de dos para minar este, ¿no? Intentar cazarlo parece demasiado. No, H4 también, no, G5. Pero, sí, bueno, por supuesto, Vallejo eh, no está porque no, no ha querido ir a jugar. Sino, evidentemente, pues Paco debería estar ahí eh, defendiendo. Eh, pero rechazó jugar. Paco, que bueno, pues también aquí hemos visto que ha rechazado jugar. Y eh, una pena, por supuesto. Entonces nos gustaría ver allá a, a Paco. Aquí con sus posibilidades de, de clasificar candidatos, ¿no? Creo que partiría de decimocuarto o algo así, me había parecido, quizá. Bueno, no, no han entrado diez primeros, pero cerca. Entonces, bueno, sus posibilidades los dos primeros. Y bueno, pues con la selección, por supuesto. Eh, cambia muchísimo, ¿no? Tenés ahí a Paco en el primer tablero defendiéndolo pues también como lo hace, ¿no? Papi, tú no puedes, no puedes entrar todavía este año en la selección porque se cambió tarde de bandera, pero ya podrá ser elegible en, para la Olimpiada del año que viene. Así que que bueno, pues eh, tiene que subir un poco de él, ¿o ¿no? Para, para entrar o no. Javier, se le había dado un poco mal algo. Creo que tiene menos de 2 y 10. No, tiene que, para no depender de, de otros, ¿no? Para no depender que Paco no vaya, por ejemplo. Ese, se pone muy cara la selección. Me gusta una vez que, que Jaime ha pegado ese paso para adelante. Y también, bueno, pues eh, veo jugadores como Miguelito muy, muy listos para todos, ¿no? Pero a espero que, que esté ahí luchando y luego, pues, a ver si clasifica para. Son, son cinco, cuatro más, un reserva. Y bueno, y quien clasifique estará defenderá muy bien. Por supuesto, a, a España. No sé si será para la Olimpiada, si será Itu, será Miguelito, Salgado. Manolito también, ¿no? Que se ha quedado aquí fuera también porque ha bajado mucho elo últimamente. Pero, bueno, eh, la Olimpiada sigue sin fecha, ¿no? No sé si alguno tiene alguna información. Sigue sin fecha, se rumorea como que va a ser en verano, en verano de, de España, ¿no? En junio, julio, agosto pero pero no he visto nada oficial, ¿no? No he visto nada oficial. A ver. Que será en Moscú? pero No sé por aquí buscando, aquí ponen como una fecha en agosto, pero también ponen que es Minsky. En teoría va a ser en Moscú, así que no, eso seguro que va a ser en Moscú, pero eh... en el verano, sí. En el verano estoy viendo que lo pusieron en, en septiembre. Así que eso de que sea en agosto parece que es bastante posible, ¿no? Pero, pero no está todavía por confirmar. Como digo, suelen decirlo con bastante tiempo. Y el que no suelen decir con tiempo, y me parece fatal, y se oyen algunas voces de que va a suceder, pero no se sabe. Es lo que pregunta Ismaelito, ¿qué pasa con el mundial de Blitz? De Blitz y de rápida suele ser en Navidades. Se escuchaba por ahí que iba a hacer en Uzbekistán y no sé qué pero bueno, no me parece serio a finales de octubre que no se sepan las fechas si va a haber o no, ¿no? Mente de principiante pregunta, ¿qué tan importante son las áreas de correspondencia con la preparación de apertura? Yo creo que casi todos los jugadores de élite siguen las tendencias en ese campeonato por por correspondencia, ¿no? Se sigue llamando por correspondencia, supongo que ya es por por email o por servidor que juegan y y entonces bueno, pues mmm, yo creo que todos lo siguen. ¿eh? Vamos. El mundial de Blitz, la verdad es que esperemos. Lo digan porque, bueno, quedan menos de dos meses y la gente necesita hacer sus planes, ¿no? Necesita decirle a la familia si va a ir en Navidad o no a cenar, ¿no? ¿Qué es esto? Pero, pero es una costumbre rara con este Mundial de Blitz desde hace tiempos. Um... Así que bueno, veremos. Bueno, interesante, como dice Raimundo también, a ver qué, qué, qué orden lleva España luego en luego para el para el europeo, ¿no? Porque es verdad, puedes jugar bastante con ello, poner a Sirov más atrás que, que considerando que es un jugador con mucha capacidad de ganar con todos los colores. Si quieres poner a Jaime más, antes que siempre va bien preparado y puede puntuar bien. Okay, primero, cuando debutas con la selección, igual primero me parece un poco precipitado, pero un segundo, eh, más, más que como jugador, eso, como el hecho de que acabo de debutar, quizá incluso tu plan me, me gusta de que Jaime acabe defendiendo el primer tablero, pero como darle un un campeonato de por medio, ¿no? Decirle, oye, eh, ponemos al niño ahora primero, por ejemplo, a Sirov aunque tenga más elo que el niño, lo ponemos de tres, confiando que, que reparta y estopa, y a Jaime un dos para, para que vaya afianzándose, incluso pensando a ver qué tal se le da y qué tal lo lleva para, para pensar que un primero, por un estilo de jugador, ¿no? Que bien preparado, que te aprieta y con el tiempo podría ser... Interesante, ¿no? no me parece ni mucho menos descabellado eso que propone Raimundo, pero yo, por lo menos, de, en el primer torneo que juega con la selección, ponerla así de uno que es una responsabilidad. No, juega el europeo empieza el día 12 de noviembre en Eslovenia. <coughs> Bueno, vamos a otra partida. Bueno, esta vez que he seguido, da más C2. Normal de Antón. Toca C4, caballo G5 también. Ahora seguramente le venga torre a 5. O muy normal para poder llevar la otra torre y además de paso tocas este. Torre 5, alfil H6. Y ahora, pues quizá un torre a 1 para buscar B5. Y por otro lado, sin dar off, buscando H4H3. Aquí va a estar divertida. A ver qué ha pasado aquí. Ya ha llevado el caballo a C4, alfil por B por C, y da más de 7. Bueno, pues eh, cambio ese caballito por el alfil. De esta forma, esta estructura queda más fuerte. Se abre la columna B. sí, para entrar en B2. Eh, ¿Cuál puede ser cam los cambios ¿no? que le vengan bien a, a Jorge? Por ejemplo, si esta posición cambia todas las torres, no tienen muchísima ventaja. Si desaparecieran todas las torres del tablero, nos quedaríamos con el alfil de H2 tocando en D6. Con este caballo, que me parece que puede crear más problemas que este. Buscando, por ejemplo, coordinar con caballo B5 entrando ahí. Y oye, estos peones en a 5 y a 7, que son debilidades. Así que parece una opción interesante para quitar dinamismo, más que nada porque las torres de, del negro sí que creo que pueden crear problemas. Esta por la columna B, ya sea entrando en B2, entrando en B4 tocando el DC4, o la de F8 impulsando un F5, F4. Así que un plan de mover la dama para torre B1 me encantaría, sobre todo si por supuesto llega a cambiar torres, el negro no te lo va a poner tan fácil, ¿no? Igual te deja la torre en B4 y dice: Bueno, cámbiame tú en B4, pero ya es otra cosa. Si cambia y me arreglas la estructura, ¿dónde da más de 2? Torre B1, si torre B4 a 3. Bueno, quizá da más de 3 para defender el de C4. Me gusta la posición de Jorge Cori. A ver, alguien me explica el alfil F1 de Aliresa. Pues aquí, ahí vamos a intentar. Explicarlo, dama C2, caballo H5. Bueno, y alfil F1 es una jugada normal adelantándose a caballo F4. De hecho, pues eh, lo que decimos, la estructura de peones es la misma que estamos viendo en la partida de Sirov. La idea, como digo, pues adelantarte a caballo F4. Eh, aquí vemos exactamente lo mismo, ¿no? Cada H5, alfil F1. No es la misma posición, pero muy parecida. Vemos el blanco que ha jugado con B4. Parece bastante normal. Y ahora ha cambiado en B5 y Alexei ha decidido comer DC, abriendo aquí la diagonal, también dando aquí un contrajuego. Siempre difícil, ¿eh? Estas estructuras. La verdad es que si metes la torre en C8, el caballo en A4, presionas aquí en C3, incluso en E por D4, este viene por E6 para molestar, diría que está bastante bien el, el negro, ¿no? Ideas que se me ocurren con blancas. ¿Qué pasa si me te meto yo C4, no? Una pregunta... Saludos, Divis. Una pregunta. En la Olimpiada, ¿qué selecciones no representan ningún país? Pregunta Paul Teacher. Pregunta ahí, difícil, ¿no? Bueno, pues está. Eh, eh, bueno, técnicamente Rusia, no sé si tiene que jugar con otro nombre, ¿no? Eh, pero aparte de eso, eh, está la selección. Eh, no se sé, justo como. Como, como se llama, ¿no? Pero es en la, en la selección que juegan gente con problemas visuales y esto, ¿no? En... No, ¿no? No recuerdo el nombre, y creo que salvo esa, diría que ninguna más. Es algo descolorido. Aquí me veo bien, pero si eso me pongo el foco un poco. Lo he puesto mirando para otro lado para que no me quedara tan ciego, pero si eso luego le hago ahí un, un cambio, ¿no? ¿Cuándo es el europeo? ¿Es, eh, ¿España es favorita? Bueno, por él, por él o no eh, No, no está Favorita es Rusia Con diferencias Pero bueno, veremos a ver si hay Unas buenas posibilidades Bueno, llega el primer rancho del día Nos dicen, a ver Julian G contra Amigo Matías Bueno, solo 16 jugadas A ver qué ha pasado aquí a ah, por torre 7, en roca al fil B7, D por C y dama por C5, pierde. Había que hacer B por C5. ¿Y por qué pierde esto? Estás tocando la dama. Y parece entonces que quita simplemente. Y te está viniendo torre C1 demasiado fuerte. A ver, en roque. Torre C1 y la de F, no la de A. Ya que la entrada en C7 es incómoda porque tienes aquí mal puestas las piezas, ¿no? Curioso que la de A sea mucho peor, no parecería tanto. Supongo que es porque aquí da más 5, cuando no está la de A tienes alguna reacción o algo así. A ver, déjame ver por qué es tan malo esto. Torre C1, aquí torre C7, caballo F6. Ay, aquí le quiere hacer dama de 2, ¿puede ser? Ah, le quiere hacer caballo de 5. Sí, el hecho de que no tome aquí es importantísimo, por ejemplo, en esta línea de. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! La clave es la torre. ¡Mmm, ¡Qué fineza! ¡Qué fineza! Hay que poner entonces torre C1 para aquí. Aquí, aquí, caballo 5, alfil por G2, si estuviera la torre aquí te estarían tocando, esa es la clave. Uh -huh. Bueno, pues que vas a meter la torre en séptima, es claro. Y yo sin calcular, sí que sería capaz de hacer esta jugada solo pensando que no me coman en A2, más que otra cosa. Luego, pues por supuesto un jugador como yo, ¿y si alfil por F3? Ah, o sea esto no es... esto es como igualado ah, la clave es que esta te mete en torre C1 intermedia. La clave es que al fil por F3 que puede pensarla para mantenerla la séptima no te retoman donde en una posición de este estilo bueno con Rocky y torre aquí no es tan claro que tengas ventaja. Pero la clave es que al fil por F3, torre C1, ahora no tienes dama E5 por la entrada y de hecho tienes que dar la dama, ¿no? Fil por G2, torre por C5, si caballo por C5, dama B8, B por rey por G2, con, bueno, pues dama contra torre y caballo. Se la podía escapar a Matías ¿eh? el detalle de que al fil por F4 le mete en la intermedia. Torre C1 y tiene muchos problemas Bueno, interesante Los detallitos El ajedrez, que complejo ¿eh? Como siempre Bueno, pues aquí Intentando mostrar Los detalles, oye, en una partida como Buques y Artemis, por lo menos hay que echarle un ojo Y Esto ha sido un ámbito de dama Aceptado, He cambiado Muchos peoncitos en el centro las blancas parecen ahora con las piezas algo mejor ubicadas, pero tampoco es que las negras estén mal, ¿no? Caballo están en B4 bien, el alfil de B7 puede ir a D5, donde sigue aguantando a gran diagonal y toca en B3. Bueno, acerca de la igualdad, ¿no? Esto aunque estén comiendo en B5, torre B8. Más o menos eh, equilibrado, diría yo. No está haciendo ahora mismo tampoco la temas entretenida del día. Sirov. Sirov ya da una pieza, ¿no? Viva Alexei Sirov. Viva la madre que te parió, como se dice, ¿no? Viva Sirov, hombre. Nos... Nosotros diciendo G3, bueno, caballo 6 no está mal. Y Alexei dice: Espera. ¿Qué me estás diciendo? Que te voy a quitar el caballo. ¡Viva Siro! Bueno, fantástico. Siempre con ideas creativas y le hace por D. Le está dando aquí la pieza a cambio de comer. No es tan grave, ¿no? Que te claven, torre a 3. Pero dice, oye, te presiono con todo. Te he en Rocket y te estoy tocando el 4. La idea es. Es tremenda, ¿eh? Solo tiene un peoncito, pero tiene una compensación por el peón muy interesante. Eh, por, por la pieza, también incluso en algún momento puede seguir presionando. Oh, de hecho, da mucho miedo. Eh. No me había dado cuenta que entraba con todo. G por D por. Esto tiene que hacer. Esto es muy forzado. Torre C8 tocando. Torre 3 parece normal. Puede hacer torre 3. No sé si suma algo. Caballo B1 un poco rara y la coordinación de piezas me encanta Yo me gusta tanto que creo que no vamos a ver G por F creo que vamos a ver C por D entonces Alexei dice, bueno, pues aquí te puedo meter esta intermedia y a ver si, si le quita el caballo, no, ¿eh? que Alexei es capaz de seguir dejándotelo, por ejemplo, a una jugada de este estilo, te mete aquí de 5 ¿no? si G por D por y si por D caballo por si es 5, ya el caballo aquí incluso se siente más cómodo. Qué interesante. Este por D4. Viva Alexei Shirov. Como digo, cómo es capaz siempre de crear complicaciones todas las partidas y de regalarnos, bueno, pues, pues esta imaginación que tiene, ¿no? y, y poner el talento, ¿no? A, a, a servicio del público, ¿no? Shirov debería... Ser patrimonio de la humanidad. ¿no? Alexei, si algún día te quieres retirar del ajedrez, no te vamos a dejar. Vamos a poner que eres patrimonio de la humanidad y sí que debes seguir jugando en beneficio de, de todos los que amamos el ajedrez. Por supuesto, agradecer a Alexei su juego y qué maravilla. Merle. Bueno, pues se estaba viendo aquí, han repetido, ¿no? Una vez caballo B5, Torre C8, Torre C1. Caballo 2, torre B1, caballo B4. Mantiene sólido Náger, todo viviendo. A ver si lanza el centro. Si no le gusta, igual hasta repite. Sí, es un genio y es maravilloso verle, verle jugar al ajedrez, la verdad. Está eh, buena forma más, Alexei, ¿no? ¿Qué lo está ahora? Eh, virtualmente está el número. Bueno, es que ha subido, lleva subido 17 puntos. Estás teniendo, bueno, septiembre, octubre muy, muy bueno. Se pone el 56 del mundo, 2676. Ojalá se le dirá bien esto y volviera ya. A los 27 ¿no? Bueno, de momento haciéndolo muy bien, como digo, en plena, plena forma, Alexei. Y... Sí, estuvo jugando ahí en, en Argentina, de hecho, pues ahí subió muchísimo el haciendo 8 y medio de 9, ¿no? Vaya bestia. Alexei. Vaya bestia. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? A todo esto. Torre 5, Alfil F5, la han jugado a Niño Antón. Bueno, ya diciéndole Sindarov que no le importa que le coman en A6, pero. Después del D6 hasta el de a 7 ¿no? Torra 1, intentar comer y comer. Y ya Sindarov jugándosela todo al ataque. Partida que va a estar muy entretenida. El negro, como digo, H4 y H3 está viniendo ya. H3 tendrá que jugar G3. Debilitas aquí un poco, no pasa nada directamente, pero luego, bueno, buscar Dama de 7 Alfil G4, buscar las casillas blancas. Mientras las blancas van a ir trabajando en el flanco de dama, el Sindarov, el Sindarov intentará ir al mate directamente. ¿no? O sea, una, una posición de este estilo no me extrañaría que, que se viera. Y ahora, no sé si dama C8 o dama D7 para jugar al fil G4. Las blancas a veces aguantan con el fil F1. Siguen aquí avanzando, tocando por aquí. Posición muy, muy entretenida la que vamos a tener aquí entre Antonio y Sindarov A ver, aquí. Dama es 7. Hizo torre B1 directamente Jorge Cori. Caballo de 7 por parte de Dichi, tocando ahí en, en C3. Y ahora. Dama C2 defendiendo, pudiendo venir eh, con el otro. Siroff sí, es como el Fo, pero con más de 300 de elo Bueno, el Fo debería mirarse en el espejo de Siroff eh, vaya, vaya pedazo de espejo, ¿no? Tío, que, que bueno, retando por el título mundial, que de hecho le, le robaron un match por el camino también. Uno de los mejores del mundo durante bastantes años. Y, y bueno, pues eh, ventajas eh, respecto al Fo, tiene un repertorio mucho más mucho mejor construida, ¿no? Es verdad que juega siempre lo mismo y a veces le cazan, pero sabe perfectamente lo que juega. Eso ayuda Ayuda mucho, ¿no? Más, es un repertorio más serio, ¿no? Que el del Fo. Es un gran finalista, Sirov también. Fo también comprende bien las posiciones, de hecho le he visto a veces explicar ajedrez muy, muy bien. Son jugadores con ese talento táctico y esa originalidad. Pero que luego les ves en finalitos calculándolos y comprendiendo de dónde las piezas también son fantásticos ahí. Bueno, pues caballo de 7 tocando. Bueno, como hemos venido desde el principio, me gusta mucho la posición de, de Jorge. No sé si su rival va a jugar con el alfile 5 para cambiar, ¿no? Este creo que en un momento dado puede considerarse que es mejor que el gran afil de la Beloni, ¿no? Bien, Alan, ¿qué se cuenta? Alan, caballo C3, C6. No hizo caballo de 2, caballo de G3, sino que prefirió llevar la dama a G3. Quizá considerando que es el otro caballo el que va a ir aquí, que presiona aquí con columna F. Torre de 1, de 4 podría ser. Una bueno, posición todavía sólida. Y de típico de española e italianas. Un poquito más de tiempo para Alan Pichot. Vamos al femenino, ¿no? Lo tenemos ahí. Abandonado. Y. Quiero ver qué tal. Carolina DC y María. Vamos a ver, Carolina. Bueno, ¿tiene algún problema ahí para desarrollar el flanco de, de dama? ¿no? La dama en F3 que había en D4 actúan bien. Ahora, si le cambian en C6, le estropean un poco la estructura. Así que está un poco peor, Carolina. Mm. María jugando contra Sofía. A ver, en Roque, dan C2, caballo de 7, C3. Bueno, estas posiciones siempre un poquito peor, pero aguantables, ¿no? De gambito de dama, normal. Y le han jugado al fil F5, molestando al caballito, ¿no? Para que no hagas caballo F6. Juegas como Torre 8. Torre A8 para KF6, un poco más extraña, pero quizá también es posible. Típico A5. Como digo, un poquito mejor las blancas. Muy de gambito de dama, esperando. Ahí, ¿no? Aceptando esas posiciones un poquito inferiores, pero muy sólidas. Todo lo contrario, ¿no? Que, que Daisy, donde la Leningrado, vas al cuello, ¿no? Vas al cuello, vas ahí con tus debilidades, pero tu espacio... O tocando ahora, quizá el F7, Torre D8, Caballo C5, caballo G4. Bueno, posición interesante. Así que Carolina y María diría yo que están un poco peor. Deis si sí aún comenzando la partida. Tornes está jugando en, en Riga. Ya sabéis que hay en Riga hubo una emergencia enorme por el por el Covid y están ahí en confinamiento, no están todos haciendo burbuja, pasan un montón de controles, eh, no sé si eran hasta cinco durante este torneo, sin relacionarse con nadie, sin poder ir a tiendas, sin están muy 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 cerrado todo. Mm. Mm. Y entonces, bueno, pues un torneo un poco extraño de jugar en ese sentido, ¿no? Bueno, dame dos damas. C6, B3, alfile 7, F5, caballo por D3, finalmente sí que cambio. C por D. Bueno, F5 ya te están avisando cositas, ¿no? Con F6, incluso en algún momento con F por I. Mm. molestando. Ahí el peón de 3 centro que esté mal mal si lograba el negro hacer de 6 y romper, está bien defendiendo el 4, ¿no? Está buscando al alfil B2, torre C1 tocando. Interesante ahí, ¿no? Eh... y bueno qué más qué más tenemos por acá off con su sacrificio de pieza Tienen por de 4 comerá o no, yo creo que su rival no va a comer. Eh, aquí han repetido solo esa vez. De momento Toby no ha jugado Torre C1, así que veremos, eligiendo, eligiendo si quiere hacer tablita, eso. Cree que su posición puede seguirse, por supuesto, puede seguir jugando, aunque no tenga en un momento ventaja. Queda toda la partida por delante. Y qué más. Niño Antonio había jugado a Torra 1. H4 viniendo. Comiendo aquí en A6. Hacemos posición complicadísima. Le van a atacar. Pero vamos a ver. Y esta es la partida que más me gusta, ¿eh? Creo que Jorge lo tiene bastante controlado. Bueno, voy a hacer un pequeño descanso. Desde de, nada, de unos minutos. A ver si aprovecho aquí para desayunar algo. Y, pero no creo que tarde más de cinco minutos. Ir ahí al, a la nevera, al refri, como dicen por aquí. Y, y además tengo ahí, tengo ahí fruta. Así que un poquito de, de fruta. Poquito de agüita y en más o menos en cinco minutos estoy aquí con con vosotros. No os vayáis y dándole al like y aprovechad también para alimentaros. Que siempre viene bien. Ahora vengo en cinco minutos hasta ahora. Aquí estoy de vuelta ya con un poquito más de comida en el estómago y además he visto aquí un Twitter que le tenemos que dar cariño, ¿no? Porque a ver si a ver si les escogen, ¿no? Bueno, he visto que, que Ibai ha puesto que buscan streamers que quieran participar. En, el, en un torneo de paddle, eh, y, y, y ha escrito Pepe Cuenca que se quiere apuntar con Rey enigma, ¿no? de compañero brutal. Así que os pongo por aquí el este, darle cariño a ella, al tweet, porque imagino esa pareja Rey enigma. Con su traje jugando con Pepe Cuenca. Eh... Cuidado, ¿no? Vamos, voy a ponerle ahí mi like y... Vamos a, a ponerle yo. Creo que bueno, no sé si habrá tanta gente que, que tenga tantos seguidores como no, habrá gente muy muy famosa, ¿no? Ahí, pero puede ser gracia, ¿no? creo que vendría muy bien ahí. Para, para el ajedrez y que fueran al torneo, ¿no? Así que ahí os lo he puesto. Lo iremos repitiendo y cada cierto tiempo para a ver si conseguimos que el que el tweet tenga ahí mucha mucha gente. y, y les tengan en cuenta. Sería muy divertido. Creo que, 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 que pega bastante, ¿no? Para un creador de contenido, streamer, ahí, tener a un tío como Rie eh, visualmente muy atractivo, ¿no? Bueno, pues veremos en noviembre, ¿no? Estaría bien. Damas C2, caballo E5, tocando aquí. Y ahora qué? Ahora qué vas a hacer, Jorge? Si has puesto Dama c dos para que no te toquen, va a ser caballo. Caballo I2 para caballo G3 o caballo 4 para cada lo mismo y entrar. Defiendes el de C4. Desde G3 controlas F5. Incluso en F4. Y que problemillas hay, ¿no? Problemillas hay para, para el negro, ¿no? Meto el caballo en G3, incluso en un momento me con G4. La verdad es que me gusta mucho la posición de Jorge. Como digo, de los nuestros, creo que es el que mejor partida tiene. Con muy buenas posibilidades de, de ganar. Luego, a ver, antón Torre B1, Torre B8. Voy a elegir si Torre por así. Se deja de comer. Ha preferido B5 y Sindarov, caballo G4. Bueno, pues esto es un todo-nada, ¿no? El que se lanza sin dar off, se deja comer aquí todo, pero está llegando, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si hubiera un torre por A6, quiere hacer caballo F3, ¿no? Cuidado, aquí el ataque muy fuerte. Si G por F, por F, caballo por F3, está la dama. Sí, al fil de 3. Te meto dama h4, ¿no? Como es alfil por, dama por y dama h4. Y es mate. Así que caballo g4 amenazando cosillas. Estos temas con caballo f3 puedes quitar la dama. Para que aquí ya puedas comer y comer sin problema. Una vez que retires la dama de el alcance del alfil... Y el ataque creo que es, está más o menos controlado H4, ¿no? Por ejemplo, H4, torre por H3, G3 y no parece tan grave, ¿no? Así que bueno, la clave ahora es que Antón evite estos temas con Kf3, con estos toques. Parece la más 1 la jugada más práctica. Bueno veremos El caballo G4 Llega a dama C1 o no ¿Qué más tenemos por aquí? Alan Dama G3, Torre7. Caballo D2. Intentando molestar aquí en la columna F, también tocando aquí en F7. En un momento también un Dama G4, metiendo presión, caballo 2, caballo G3. Bueno, con tus planes y los planes del negro no son tan claros, ¿no? Así que está ahí interesante. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Torre 8. Venga, Alan, momento igual de eso, de seguir presionando. Torre, torre. Da más. Me gusta la posición de, de Alan. Vayamos a ver a Firuska contra Presque. Vamos a ver a la mesa 1 que lo tenemos un poquito abandonado. Fil de 3 c6, toma c2, caballo de 5. Bueno, tampoco ha pasado tanto, no habíamos visto hasta aquí. Al fil f1, caballo g7. Bueno, pero es que no ha sido tan valiente como Alexei. Va e6, pero por g7. De por de por. Y aprovecha para definir el centro Firucha y buscar con c4. Quizá meter b4 c5. O presionar ahí en B5. Tajita aquí para, para Firuza. Entonces, Firuza. Por otro lado, Fabi. Busca F5, la han cambiado y Dama de 5, tocando en E5. Porque Alfil B2 es la jugada más normal del mundo. Defendiendo. Luego intentando meter las torres con estos dos peones buscando F6. Y, y bueno, parece interesante la posición de Ferruccia. La verdad es que veo a... Muy de Caruana. Veo a y Caruana con, con ventaja. Bien, ¿qué más? Bueno, creo que hemos revisado todas o no. A ver, Sirov. C por D, torre C8, dama B3, pues ha llegado a esta posición que decíamos, con D5, E5 y caballo E6, donde el caballo en E6 está perfecto presionando D4. También tiene todo listo para meter una pieza en C4. Y después, incluso quizá, busque un F6. ¿eh? Me gusta mucho la posición de Alexei Shirov. Jugando muy, muy bien aquí en, en Riga. Muy buena Torneo que está haciendo Alexei. Bueno, y decidió jugar a, a ganar Toby con Torre F2. Bien, Toby. Eso sí, una buena pensada. Y. Torre F2. ¿Cuál es tu idea? Defender C2 desde la segunda. Igual. Eh... que era buscar cuatro de otra forma. Bueno, partida que va a ir lenta, pero me gusta que la mantengamos con vida. Partida, como digo, Voy voy a ver qué más tenemos que buscamos por aquí. Una partida que no hemos visto, por ejemplo, todavía. Pite de Bitler contra joven Kirill Sechenko. Aquí. ¿qué está pasando aquí? F por. No tiene G por H para quedarse con pareja de alfiles, pero D por E le caza al caballo, ¿no? O sea, realmente puede hacer D por E y luego G por H. Y... De por ahí lo G por H. Se ha quedado bien, ¿no? Bueno, pues el chenco bien, ¿no? Chechenko ven. ¿Sabéis qué ha pasado con Disney en Hace rato que no escucho de él. Bueno, pues. Con esto de la pandemia es que es muy difícil hasta salir de China. Me parece que. que lo tienen difícil para jugar torneos fuera, que la vuelta es difícil y no sé qué. Creo que es la razón principal. Vamos a ver si, si el mundo 2022 es de nuevo más tranquilo, los viajes se pueden hacer y, y volvemos a ver a Ding y entre los mejores. ¿no? Le tenemos ganas, tenemos ganas de ver a Ding Liren, por supuesto, queremos, necesitamos a Ding en nuestras vidas, dame un poco de Ding. Pero ese es el problema. ¿sí? Bien, ¿qué más? Niño Antón estaba aquí viendo si hace Dama C1. -C Estará pensando también si al por G4. Si Dama C1 le gusta, no lo, no lo hará. Vamos a ver. Jorge Cori hizo Caballo 4. Decíamos que las dos parecían buenas, ¿no? Caballo 4, Caballo 2. Caballo se dirige a G3. Intenta aprovechar las casillas blancas, buscando un G4. Jugador peruano. Quiere lograr su primera victoria en esta partida. Se pondría con 2 de 3. Cori también es un jugador que en un momento dado puede ganarle a cualquiera. Así que vamos a ver si se consigue mantener ahí cerca de la cabeza. Lo que digo. Luego al final, ¡pum!, metes ahí. La niña Anton, ¿cuándo le vamos a dejar de llamar niño? Pues se pues, va nunca, ¿no? ¿Quién sabe? Si no hemos dejado ya de llamarle, ya, ya corre peligro, ¿no? Estaréis conmigo que si no... Si no hemos parado ya, no sé si va a haber algún momento en que, que paremos, ¿no? Eh... Es presencial, sí. Así que, en Riga, ya sabéis, ¿no? Tan... Riga con los problemas que hay hoy con los torneos presenciales, que es... Tan difícil, ¿no? Hacer todo presencial, cualquier cosa cuesta, ¿no? Un día los tornillos con mil medidas, gente que no va. Bueno, pues qué difícil es, pero eh, ahí estamos, ¿no? A ver. Pero esperemos que haya cada vez más torneos presenciales. Se están haciendo muchos. Este torneo estuvo a punto, ¿no? Bueno, por lo menos tenía pinta, ¿no? De que se pudo, pues, eh, en algún momento, digo yo, eh, casi cancelar. Porque, bueno, ese confinamiento lograron las autoridades que, que siguiera. Pero pintó, pintó mal, ¿eh? pintó mal durante un par de días. Había muchos rumores. Buen trabajo ahí de la Federación Internacional logrando que se pueda hacer. Y por supuesto, pues lo de siempre eh, se hace. No está ahora seguro que, que vaya a salir del todo bien, ¿no? Lo, lo de siempre, ¿no? Pues puede haber contagios, puede haber. Alguna cosilla que alguno tenga que dejar el torneo, que luego contactos estrechos y estas cosas, pero en mi opinión la vida tiene que seguir y, y, y me gusta mucho que se puedan jugar estos, estos torneos. Así que ahí les tenemos. Enriga, como digo, haciendo burbuja, ¿no? Sin relación con nadie. Caballe 5, caballo 4, molestando. Si F5, caballo G3. Hay muchos jugadores pues, que no han ido al torneo, que han rechazado. Los jugadores rusos también, no sé hasta qué punto estarán ayudando a, a Nepo, ¿no? Les habrán dicho nada de jugar ahí. Tienes que estar trabajando ahí para Nepo. No sé si sabrá el equipo de analistas de Nepo justo después del mundial, ¿no? Sería lo normal. Eh, pero, pues bueno, pues nos nos gustaría saberlo todo todo de los analistas y esto no me extrañaría que estuvieran muchos jugadores eh, rusos ahí ayudando, ¿no? A Nepo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Se acerca el mundial, ¿eh? Voy a decir muchas veces. No todo el mundo. Luego en, en un rato sacaremos en nuestro canal de, de YouTube un, una entrevista que le hicieron a Magnus Carlsen. Un fantástico hotel donde estuvo preparando, ¿no? Y con, con su equipo. Y bueno, ya habréis leído en alguna de las noticias en el, el vídeo que sacaremos en unas horas. Lo podréis ver todo la entrevista. Estamos hablando del hotel que es pues, de una calidad fantástica. Santi Petri, cadena Parcelo. Que a lo mejor la verdad es que con todo tipo de lujo, por lo que he podido saber, a, a a Magnus. Bueno, caballe 4, torre por B1, torre por B1. Y se lanza rápido con F5. Pues muy bien. Queríamos cambiarla a dos torres. De momento más cambia una. Eso sí, te intentas mandar con F4. Divi, los analistas en general suelen ser matemáticos jugadores, ¿no? no tienen por qué. No, suelen ser jugadores o entrenadores que lleven un tiempo trabajando con el jugador. Para estos casos son analistas, son jugadores muy fuertes en los que confíe Nepo plenamente para compartir sus análisis, sus secretos de apertura. Muy importante eso, ¿no? Que sean 100% de, de fiar. ¿no? Entonces, bueno, pues serán. Pues de los mejores jugadores de Rusia estoy seguro que, eh, que va a haber unos cuantos. Eh... Bueno, F5. Caballo G3 toqueteando aquí. Supongo que es la jugada normal. También en algún momento un caballo G5, pero no. Parece tan bueno. Con una B. Buena posición, ¿eh? Y no sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que hay tantísimo contrajuego de las negras que nos están atacando tanto ahí? No me parece. Sí, Sirof no había dicho, había dicho que no iba a jugar, pero oye, qué buenas noticias que. Pues diría que el día antes del torneo apareció en la lista, ¿no? Así que buenas noticias. ¿Qué torneo queda para que Ding pueda jugar candidatos? El Grand Prix, ¿no? Eh, que son varios torneos aún sin fecha. Supongo que supongo que uno de ellos se está hablando. Doy por hecho que para que sea en Gibraltar. Eh, por eso no se hace, ¿no? Ya se hizo el Grand Prix femenino allí y, y tiene pinta de que en enero o en febrero puede haber un un Grand Prix en en Gibraltar. Sería bonito poder, de hecho, ir ahí a, a ver a los jugadores y comentarlo desde allí. No sé si, si dan un tipo de facilidad ¿no? para que nos pusiéramos ahí a... Comentar. Um, ¿Había código promocional para premium? ¿Aún sigue activo? Algunos sí que tenemos. Siempre digo que para el Mundial sacaremos otro. Estaría bien sacar uno de un mes, ¿no? ¿Qué te parece, Vane? Para incitar a la gente que se haga un mes y durante el Mundial, renueven. Sí, vamos a ver, lo voy a crear yo. Vamos a poner algunos de un mes que en reducción hay que salga baratillo un mes. Eh... A ver. A ver, a ver. Vamos a ponerlo ahí para animar a la gente que se haga ahora y que luego ya eh, durante el Mundial se animen a... A ver, Voy a hacer una. Un mesecito ahí casi regalado, eh. Estoy probando, déjame ver que, que funcione y os digo el, el código, a veces lo pongo aquí yo mal. Y para que la gente bien, perfecto bane crea el código así escrito un mes con un 1 un uno y un mes, te lo he puesto ahí por por esto y con este código se van a poder hacer premium mensual por solo 5 euritos. ¿Qué te parece? Es un código que os reduce 10 euritos la, el, el mes. No lo recomiendo para que os hagáis anual, porque como digo, prefiero que os hagáis anual en un mes. Y por eso tenemos el código un mes para que la aprovechéis y digáis, oye, pues si, si para el mundial me va a gustar mucho, me voy haciendo ya. Y, y ahí estamos. En porcentaje, no sé qué es lo que es. He puesto que le quite 10 euritos. Así que pon 5, 5 euros solo. 4,99. Hazte premium por 5 euritos. Un mes con eso, si quieres poner 4,99, pero el divis eso es 4,99 ya sé que funciona en marketing, pero el divis no le gusta estas cosas, ¿no? ponle que son 5 euros vaya banner que va a estar preparando ahora mismo, lo estoy, lo estoy viendo ¿eh? no me está compartiendo, pero, pero la conozco ahí vaya banner que os va a caer, bueno, pues código un mes para el que se quiera hacer un mesecito ahora, no os recomiendo como digo, que os hagáis anual sino que os hagáis ahora, que os vaya convenciendo la cuenta premium y que en un mes en el Mundial estoy seguro que os vais a animar además con las novedades que estamos haciendo. Dama de 5, F6. Ya viene Fabi. Y a ver qué más eh, tenemos. Sí, mira, John, pero si quieres ser el anual, prefiero que te esperes un poco, porque vas a tener mejores ofertas en un mes y, y por eso tampoco quiero decir toma esto y que luego sigáis durante el mundial y decís, oye, podías haber avisado. Te va a salir más económico esperar. Y de hecho, bueno, te puedes hacer ahora un mesecito y luego. Y luego ya si te apetece en noviembre, vas a por, el, a por el anual. Bien, bueno, F6, rompe G por F por F. ¿Y a dónde vas? ¿Al fil F8 al fil D6? Es lo que digo también. Bueno, 5 gritos creo que está al alcance de mucha gente. Ahora lo vas probando, te va gustando y luego para comprarte el anual, que por supuesto es un... Aston mucho mayor, pues, eh, pues ya ves si te animas con el descuantazo que va a haber pues, eh, en un mes exactamente, ¿no? Bien, pues Divis, ¿cuál es tu gallo del torneo? Yo creo que este torneo lo va a ganar Firusa. ¿Crees que Gasparo está entrenando a Nepo? La verdad es que no creo. No Ahora mismo lo que necesita Nepo, quizá una charlita haya tenido con él, pero lo que necesita Nepo son analistas con las aperturas, trabajará con su equipo habitual y, como mucho, Gary habrá tenido. Si realmente Gary prefiere que gane Nepo, no sé hasta qué punto va con uno o con otro. Eh... Pues una charla, unos consejos, ¿no? Desde una experiencia brutal, claro. Bueno, pues me gusta mucho la partida que está realizando Alexei. Sirov, que en general está jugando muy bien al, al ajedrez, caballo C4 muy bien situado, también el D6. Torres tiene una posición muy muy cómoda. Qué bien está jugando Alexei. Y vamos a ver si puede sacar algo más. En algún momento, una ruptura, algo en el flanco de Rey, aparte de poner bien las piezas. Sí, las máquinas sí que ven los sacrificios posicionales, eh, George. Ahora mismo las máquinas están a un nivel eh, espectacular. Ding Villain entrenando a Magnus. No creas. ¿eh? Sí, pues eh, W3 ahí solo tienes que poner el código, tienes quien se anime. La verdad es que creo que es buena oferta para que os hagáis un mesecillo, vais aquí y donde pone código ahí vais a poner tengo un código de descuento ponéis el código un mes, así escrito así eh, creo que oye, podéis animar ahora son cinco euritos voy a poner aquí esto también y me pareció bastante económico y además que creo que es buen momento por eso, porque luego durante dentro de un mes ya está, habrá una oferta muy buena para el anual eh... de hecho así vais probando ahora durante noviembre llegarán las las novedades, mm. Gracias, Johnny, Y bueno, a todos y espero que, que disfrutéis de, de ese mes premium. Bueno, por 5 euros me parece un chollazo absoluto. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? Volvemos. Ta, ta, ta. No sé qué partida poner ahora. Tengo mis dudas. Aquí buscando, ¿no? Buscando una partida que. Bueno, estaba viendo si había alguna que no hubiéramos visto que me gustara mucho. Encontraba. El niño ha cambiado en G4. No me gusta. estaba mucho Dama C1. Habrá visto claro. Ha cambiado para caballo de 5. Bueno, ahora con estos dos peones aquí. Un caballo en F3. Aún tiene mejor pinta, ¿no? Caballo F3. G por G por. No le dan mate, ¿no? Caballo F1 para. Venir con el caballito a G3 y aguanta. A ver cómo es. Ah, y este viene F4, pero no es un poco por los pelos. Damos H4, caballo G3. Si dama H3 aquí. Me da un poco de miedo, ¿eh? A posición. Habiendo cambiado ese alfil tan importante. Si este desaparece, incluso un alfil E6 para caballo F3 y dama c 4 me parece que el ataque de Sindarov puede ser muy muy fuerte en el blanco de rey. Me ha gustado ese alfil por G4. Y... Gatividio no le ha funcionado. Ha hecho caballo F3 directamente. ¿eh? El código eh... ¿De dónde eres Gatividio? Porque he puesto 10 euros igual los que... Pero yo estoy en México, ¿no? Me, de... Me debería salir. Sí, W, ya eres Premium. Ahí espero que te... que te sirva. A ver si alguien más... Si podéis entrar, alguien que esté en Latinoamérica. De hecho, aunque seáis Premium o no, ahí poner código un mes, a ver si que quiero ver si alguien más... Porque la gente que está en España, estoy seguro que le pone puesto que se quitan los 10 euros, pero la gente que pagan dólares puede ser que no le salga esto y entonces tendría que cambiar una cosita. Podéis entrar ahí, aunque de hecho, aunque diga, oye, Divis, que no, que no me quiero hacer premium, pero podéis entrar, poner ahí el código un mes y, y ver si os pone el mismo. El mismo prep, el mismo, la misma oferta o lo, lo han bajado. Y así me contáis. Para informar aquí al. Agati Video. De hecho, Banner lo puede, lo puede probar. A ver un momento. Eh, no pude, Divis. Vale, dame un segundo, que entonces. Entonces tengo que cambiar una cosa. A ver. ¿Qué pasa si pongo aquí... Vale, Juan, Juan, Juan Bascur, que te he visto ahí que lo acabas de intentar. Eh, actualiza y vuelve a ponerlo ahí. Iván, tú también si puedes ir ahí a, a, a poner, y todos los que lo estáis probando ahora mismo, probarlo, que de que te ha... Hay una cosa. Lo curioso es que a mí desde... Ahora, ahora sí te funciona, ¿no? ¿Vale? vale, creo que cambié una cosita, que lo he puesto para que la gente lo tiene en dólares. A ver. Perfecto, vale Pues ya está arreglado, ya hemos aprendido Algo aquí, el toqueteo Gracias ahí Por, por avisar, así que Quien se, se quiera animar a hacerse premium Un momento Con esa oferta para Ahí, gracias Gracias Iván también y todos los que la habéis probado Bien, pues seguimos Ahí Dale, espero w 3 vo te gusten los vídeos. Y como digo, van a llegar en noviembre bastantes que están ya ahí en producción. Bueno, pues G por F, G por F. ni Antón va a venir con caballo F1. Su rival aquí, está esta. esta. posición difícil, ¿eh? Vamos a ver, a toda esta. Tienes un rey aquí para Torre H8 también. eh Por ejemplo, comes Torre H8. Estoy jugando Rige 8 y entrando ahí con todo. También puede subir. como bueno, posición de doble filo, pero sin Sindarof ahora sí que está atacando. haya partida. Vamos a tener grandes emociones aquí. El que me gustaría que no diera tanta emoción va a ser el Jorge. Metido al caballo en F5. Parece que fue un error que era mejor meter caballo H5. Bueno, caballo F5 y E4 es muy natural, ¿no? verdad que con caballo H5 presionas aquí en, en F4 y F por F por le quitas la tontería, por decirlo de alguna forma. no le Estás además cambiando aquí. Si quieres jugar al fil H8, ya le estás entrando. Y a caballo H5 es una pena porque se acaba la partida, ¿no? Estaba comiendo aquí. Si sí, damos F7 por F4, ha jugado caballo F5, damos F6 y 4 manteniendo ahí el caballazo, todavía con una ventaja posicional muy grande, pero lo de siempre, ¿no? Que decimos así: ventaja posicional, este tampoco te creas que aporta tanto, aguantando y hay dinamismo, posición todavía muy de Benoni, ¿no? O sea, mucha vida por delante vamos a, a ver el femenino que tenemos nuestras chicas ahí ahora abandonadas aquí estamos de nuevo para cubrir bueno pues Daisy muy de Leningrado da roto con el 5 poner las torres y en algún momento buscará quizá quitar la torre luego esta para saltar con el 4 toda la partida por decidir todavía María jugó, a ver, al F5, torre A8 para caballo F6, torre D1, caballo F6, torre C1, torre 8, normal y la han roto ya con E4. Ahora veremos si cambia aquí en E4 para caballo de 5 o como puede seguir aquí. Eh... De por caballo por caballo, de 5 me gusta ¿eh? la posición de María. Y luego estaba Carolina aquí que se ha quedado bien, ¿no? ¿No? Cambiaron ahí en C6 antes de que llegara con el A de 7, ¿no? De hecho, lo comentábamos aquí, caballo por C6. Pero lo hizo una jugada más tarde, su rival. Maravilloso, así le permite tomar del fil. Juega B5, B4, confiando en atacar a Alexandra, pero bueno, pues me gusta ahora mismo mucho la posición de nuestras jugadoras. Vamos, Carolina, vamos, Daisy, vamos, María. Buenas posiciones, ¿eh? podemos tener buenas noticias ahí de. En el torneo femenino, ojalá sea así. Bien, Toby, que había jugado este torre F2, lo habíamos visto hasta aquí, la acaban de hacer caballo 8. Bueno, caballo 8 deja de controlar la casilla E4, así que Toby puede plantearse si jugar E4 y ver qué pasa, ¿no? Sí, van para recordar que para no renovar hay que escribirte a suport@h24.com y, y también, bueno, pues estar atentos porque aunque no renovéis, eh, yo creo que la oferta que va a salir para el mundial os va a convencer a muchos. Y, Estoy por decirle que os parece, si le aviso a, a, a nuestro querido Suporlino, digo que todo lo que renovéis con lo que compréis hoy o estos días con el código eh, directamente, el código de un mes, que lo tendremos ahí apuntado, eh, se os quite la renovación automática para, como digo, para que luego pueda de haber probado que se os quite el mes. Digáis, oye, pues me ha gustado esto. Me ha gustado. Y luego con la oferta, el mes en conjunto va a salir bastante, bastante bien. Así que podía ser, ¿no? Decidme los que estáis ahí, que estáis comprando ahora. Qué os parece y si eso aviso al bueno al porlino. Siempre atento para los usuarios. Bien, pues. Ojalá Toby se anime con E4 y haya, haya fiesta. ¿Qué más? Podemos? Vamos a ver Firusa. Torre de 1, C4 y le mete C5. La idea, es si caballo por C5 es caballo por E5. Y si dama por C5, ¿qué le quieres hacer? Caballo C4. Aprovechando que tiene este tocado. Caballo C4, B por torre por D7, ¿no? Y si eso B4 y comiendo aquí en E5. Esto es lo que quiere hacer, salir esa filusa. ¿eh? Malas intenciones, las que tienes. Entonces, ¿eh? Bueno, pues muy buena jugada, ¿no? Caballo por caballo por E5, dama por caballo C4, B4, metiendo ahí todo. Um... Vale, voy a avisar a. Vale, voy a avisar ahí a. a Superlino, que no se me olvide. Hoy ya he visto que sois cinco, lo ¿no? que habéis aprovechado la oferta. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver, Suporlino, no, no sé si estará siguiendo la retransmisión. No. Vale, pues avisado su porrino. Eh, así que no os preocupéis, los que compréis con ese código, que no vais a tener ni, ni que avisar. No se os renovará y ya seréis vosotros los que yo espero que decidáis ir a la cuenta anual dentro de un mes porque habrá razones para conquistaros. Vale, bueno, seguimos. C5, como digo, buena jugada de, de Firuza. Y se va a quedar con ventaja, ¿no? B4, caballo B3 para meter en A5, la casilla D6. Me gusta mucho ¿eh? la posición de, de Firucha. Está jugando bien, ¿eh? Al esa, cuidado con él. Y Fabi. No, qué movimiento ha habido aquí de repente, ¿no? D6, torre C1, le mete 5, al fin G3, H5, H4, torre G8, rey H2. Bueno, aguanta bien el flanco de Rey. Estas amenazas. Con el rey creo que no pasa nada. El de H5 está tocado, por cierto. Si tan rocas un B4 puede molestar. Se ha quedado muy bien, Fabi, ¿no? Parece que se ha quedado muy, muy bien, Fabi. Bueno, apretando Firusa y Fabiano con blancas. Quieren ir a candidatos. Quieren ir al candidato, no quieren bromitas, no quieren dejarlo para el último día. Y están apretando muy bien. Vamos a ver por otro lado. Shirov, también me gusta mucho cómo está jugando. Caballazo, caballo en E6. Incluso en un momento puede intentar cambiar para renovar. Caballo, pero creo que no tiene prisa, ¿no? Pero también hay que ver cómo. Cómo buscas hacer algo más Se que dar un peón pasado Puede ser, ¿no? O a jugar con alfil F8 A presionar es Una posición que está muy bien Con negras, y lo sabes Y visualmente además anima mucho Pero todavía hay que ver Ese extra de Ese extra de presión Cómo lo, cómo realmente llegas a convertirlo, ¿no? Bueno, cuesta, me cuesta ver planes ¿eh? para para que Siro, aparte de una buena posición como tiene ahora. Va a hacer algo más. Eh... Bueno, Toby pensando contra ese caballo 8. Pensando si quiere meter E4 o no. También su rival viniendo con algún tema con C4. Temillas ahí interesantes. A ver, Sergio ha dicho que le gusta la posición de, de Sarik. Queda aquí. Bueno, entiendo que es por la columna y la diagonal y esto, pero entre que está este débil y le está metiendo un B4 o si te en rocas, y esto no tiene tan fácil como seguir aquí, no creo que la verdad es que, es que está, está bastante mejor, Fabi. Um... A ver qué ha pasado aquí. Tama es 5, g por f. Bueno, es ¿qué va a tomar? ¿De peón o de caballo? De peón. Ya me ha resuelto la duda. Supongo que para hacer un rey H7, torre G8. No, ¿Hasta qué punto, de hecho, Jorge debe molestar aquí? Rey, torre y toquetear, ¿no? Emiliano, ah, en la de Saris propone el Roque Largo, ¿no? Pero B4, pf, vaya, vaya, dificultad, ¿no? Hacer esa jugada. Dificultad va a ser defenderse así en la posición del niño Antone. ¿eh? Bueno, damos H4. Caballo G3, Rey H7, decíamos, ¿no? Si torre por torre H8. Por ejemplo, esta posición aquí. Están llegando y salir por patas. Empieza de más. Bueno, están viniendo de la fila H6 y F4. Están atacando bastante con, con ese plan. ¿Verdad? Que tiene de pieza de más y que puede salir. Pero va a dar miedo. Lo único, espero que... Que ahora sea capaz de hacer unas cuantas jugadas más o menos rápido, porque no hay forma de sacudirse el ataque. Entonces sería súper importante que, que no se apurara mucho. Sé que es difícil de pedir en esta posición. El niño Antón suele apurarse, pero lo veo fundamental ahora mismo. ¿eh? Eh, bien, caballo G3, bien, venga, bien. Eh... vale, a ver vamos a ver por Lino ya me ha contestado ahí como digo, los que aprovechéis esa promoción que tenéis ahí en pantalla por solo 5 euros o 5 dólares, según donde estéis, podréis haceros premium un, por un mes. Un momento. Eh, bien, al ah, hacho. A ver, caballo G3, G5. Esta no la habíamos valorado. G5 es para quitar la casilla F4. Tiene mucha lógica. Decíamos que queríamos eliminar ese caballo, pero G5. Lo que hace es quitar la casilla, ¿no? Bueno, me gusta esa jugada. Muy incómoda, la verdad. Y. Bueno, y ahora te están haciendo Dama H3. Así que tienes que tomar medidas eh, importantes, ¿no? Bien, pues eh, solo hay dos, ¿no? Rey H1 para torre G1 o Dama C1 para Dama F1. preguntan si caballo por f5 ahora qué te hago dama h3 no te estoy dando mate no sé si tienes algún recurso ¿eh? todavía tienes esta fantástica jugada caballo h4 si g por h caballo f4 y si dama por te da tiempo a rey h1 pero es muy rebuscado no es muy rebuscado en principio uno ve esto y parece que te están te están matando no bueno, entonces, una defensa, decíamos esta, ¿no? Para si dama H3, torre G1. Eso sí, puede intentar a Ray H1 hacer alfil H3. Con idea de alfil G2 y luego ir a por el de H2, ¿no? Incluso al hacer G5 tienes torre 6, torre H6. Uf. Por ejemplo, un torre por A6, alfil G2 y torre A6. De ganar también dama H3 para. Aquí, eh, cuidadito. Dama C1 me parece un poco más humana. Con, sentido, con la idea de, bueno, si dama H3, dame F1. Te estoy tocando este ahora sí. Así que tendrías que quitar. Quizá caballo por C7 para tocar y para evitar esta, ¿no? Algo así, de este estilo. Pero posición muy peligrosa eh, para Anton, Muy, muy peligrosa para el niño. Le están atacando con todo. Además, con buenas razones de que el ataque pueda llegar a funcionar. ¿eh? ¿Cuál es el criterio de emparejamiento en este torneo? Es un torneo con sistema suizo, donde pues, los jugadores con la misma puntuación van jugando entre ellos. Y luego, pues, eh, para hacer el emparejamiento en concreto, digamos que si tienes a 10 jugadores. El primero juega contra la mitad más uno. Sería el 1 contra el 6, el 2 contra el 7. De esta forma serían los emparejamientos. Puesto con algunos matices, hay programas que los hacen ya automáticamente y, y están ahí aprobados ¿no? por la Federación Internacional. Es como se hacen los emparejamientos. Los árbitros hoy en día, la verdad es que tienen el trabajo mucho más fácil que lo que hace años. ¿no? Primero, por los ritmos de tiempo, con el, los incrementos de 30 segundos se evitan muchos problemas, muchas discusiones. Y segundo, ya no tienen que hacer el emparejamiento, así que es, se les ha facilitado todo muchísimo. Bueno, C5, comió de caballo, cambió uno por otro. Ahora, muy buena posición, puedes cambiar, venir con un buen alfil, presencia central. Viniendo con el caballo 5, dama C3. Buena posición para esta Firusa. Que quiere el 3 de 3. Quiere apretar. Vino en roque largo. Mira que la había propuesto algún usuario ahí. Y dije, ostras, no creo que se atreva, ¿no? Porque te estoy metiendo B4. Y te está cambiando aquí. Cuando comas el D5 queda débil. También está viniendo con torre F5. Viene con todo, ¿eh? Viene absolutamente con todo. Así que vamos a ver. Gracias a todos ahí por vuestras colaboraciones en los chats, siempre es necesario. Eh... A ver, Mirallón dice que no le sale el premium. Eh, tienes razón. Voy a ver, Mirallón. Ah, vale, te ha debido dar. Bueno, inténtalo otra vez y si no, a ver si te puedo echar ahí una mano quizá fíjate mira yo antes de hacerte premium pone el código de un mes vale y... para pagar vale ya está ahí con su premium pues gracias mira John, espero que lo disfrutes buen material y además espero que muy pronto tengamos bastante mejor eh... Bueno, vamos a ver. Aquí ve cuatro. Hmm. Siro ha sido acá este 4, dama de 3, aquí pensando. Siro lleva pensando un buen rato. Uh, Soy yo el que... Siro lleva pensando un buen rato. 23 minutos. Debe estar con la misma duda que os planteaba, ¿no? Bueno, oye, que... Eh... Está bien, muy bonito todo, pero ¿cómo hago para ganar esta posición? No? Creo que hay que intentar buscar un peón pasado ahí. Tampoco lo veo eh, tan claro. Mientras Toby no ha hecho E4, optó por caballo 7. Tal repitió ahí una vez, fue su rival el que ahora no le quiso repetir. Y caballo F3. Eso sí permite que le jueguen C4, dando el peón y le pueden meter ahí el caballito en E4 si comes. Creo que no va a comer. Va a jugar con caballo E5, C por D, C por D, pero cuidado también con la columna que se ha abierto. Mm. Así que quizá tenga algún problemita aquí, Toby. A ver, ¿qué más? Niña Anton G5, le están atacando, como digo. Problemas para Niña y cuidado con el tiempo también, porque el ataque es bastante fuerte, ¿eh? Jorge, sigue con esa ventaja posicional, desaprovechó Se caballo H5 en la jugada 23. Y Alan, bueno, sigue poco a poco ocupando la columna F, posición equilibrada más o menos. Bien, pues. A ver, estoy sufriendo ahora, no sé. Parece las últimas jugadas de todas las partidas, un poco, me ha venido un poco abajo, ¿no? No me gusta la partida del niño Antón. Jorge sigue con esta ventaja, pero ahora un poco menos que antes. No me, no me gusta tanto. Alan, igual. La de Toby se ha complicado. La de Siro que me venía, estaba muy arriba. Me parece que hay dificultades para manejarla. A ver, en el femenino, darme. Una alegría, chicas. Pues aquí Daisy. Bueno, se puede ser un tipo de Leningrado, tipo Leningrado, pero aquí la presionan. María jugó caballo H5. Cuando él quita el fil G5 para meter en F4, bueno, ahí está. Y Carolina, que estaba muy bien. Sigue estando muy bien, aunque le están atacando con todo, ¿no? Alfil G5, H6 y le han tirado una pieza. Bueno, de hecho, hoy aquí han tirado todo. Come, come y torre 3. Le quieren dar mate. Le quieren jugar torre G3 y le vienen con todo. Puede evitar con alfil de 6 de momento que, que pase. Y tiene pieza de más. Bueno, pues las chicas sí que creo que están, sobre todo Carolina. Dando buenas noticias con las piezas negras contra Asescaya, ¿no? 1.400, le saca bastante elo, así que sería una muy buena victoria. Vamos a ver si puede concretar. El que intenta concretar es Fabiano, que viene con B4. Parece que está tocando en C5, creando problemas. Luego este, quizá haya que esconder aquí el rey en A8 para que no sea tan grave. Pero creo que dificultades para Sari, ¿eh? dificultades para para sarik eh, a ver al test dice un plan para siro torre c7 alfil c8 vamos a ver a la partida de Sirof, sabéis siempre agradeceros que propongáis cosas jugadas partidas ideas y si son buenas y si son para los nuestros me gusta aún más a ver cuál ha sido el plan que ha propuesto torre c7 alfil c8 caballo b7 alfil f5 Caballo B7 no puede ser, ¿no? O sea, Torre C7 propone para el fil C8 y meter el alfil en F5. Porque cuando ha querido poner caballo B7, igual ha sido para poner el fil F8, caballo G7, algo así. Pues no es ninguna tontería, ¿no? Lo que ha detectado ahí eh, el usuario Alfsteg. Es que esta es la peor pieza ahora mismo de, de Shirov. Y planea reciclarla, ¿no? Con el caballo por F8. Tiene lógica. Tiene lógica. Eh, posibles problemas. Cuando me hagas caballo F8, puede intentar llevar este a C5. Pero igual te da tiempo al file F5 y volver. Me parece un plan bastante, bastante lógico. Dentro de que hay que tener cuidado también. El alfil es verdad que es malo, pero, pero protege este peón, ¿no? Protege este peón. Justo además, si llegas al F5, me obligas a torre A1, tocando aquí el de A6, y también unido a este, podría tener algún problema en A6. Creo que me gustaría más tu plan si logramos meter primero A5. No sé si ahora o preparando un poco. O sea, intentar un alfil F8, una A5, comer y luego jugar torre B8 y alfil C8 para meter este B4 intentar activar, pero quitándome la debilidad de A6. Y como digo, es una posición bastante difícil de jugar y de elegir, y por eso también Silo se está metiendo esta pensada. Eh... Porque es lo que digo, es como visualmente muy bonita, ¿no? Lo tengo controlado y además qué bonito la ha hecho. Con ese sacrificio de pieza que no aceptó su rival. no está haciendo bien Sirov. Eh, pero llegas a esta posición y dices... Tampoco es tan fácil, ¿no? Estoy, estoy bien, pero, pero ya, ¿no? Con torre C6 podría ser también la misma idea de Altec, Lo que dice, ¿no? Quizá poniendo la torre en C6 para defender tiene su lógica también. Sí, estoy seguro que, hay que planes de este estilo se le están pasando por la cabeza a Alexei. Muy bien detectado ahí que el, que el alfil ahora mismo no está haciendo nada. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para mí? A ver, ver Pies Negros ha dicho: para mí, una buena de podría ser caballo G5. Pies Negros propone caballo G5. Pero, ¿cuál es la idea de este caballo G5 aquí? Y comer de, de dama, ¿no? Porque de peón tampoco suma tanto. Bien, pero aquí, pies negros, ¿qué hemos logrado? Cambiar, a ver, este caballo por este, ¿no? No sé si es tan bueno. Ha decidido caballo por B2. Una jugada sorprendente, en el sentido de que el caballo era muy bueno por este alfil malo. ¿Le va a hacer torre C4? ¿Le vas a meter torre C4 al x 6 tiene que ser la idea, ¿no? Porque si no, no entiendo caballo por B2. No, no había ninguna prisa por hacerla, ¿no? O sea, si quiere hacer otra jugada que no sea torre C4, creo que la podía hacer antes. ¿Le quiere meter torre C4? A lo Botvinnik, sacrificio de calidad, me encantaría, ¿no? Torre C4 con idea de caballo por C4, de por C. Y vaya casillas blancas. Claro, le quiere meter que torre C4, ¿no? Da ese caballazo. Cambio de esta casilla para la torre. Si no te pueden cambiar, la torre en C4 toca alfil F8, presiona incluso dama B6. Esta es la idea de Alexei, claro. Esta es la idea de Alexei Sirov. Métele torre C4. Si no la hace ahora, la va a hacer después de alfil F8, tocar este y meter, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Sirov imaginativo, ya ha sacrificado antes una pieza. Y ahora le va a dar la calidad. No sé si ahora o después de, de alfil F8 o una jugada o dama E7 para meter presión en B4. Pero torre C4 le va a venir. Bueno, ha estado... Eh, no sé si ha llegado a la media hora o... ¿Cuánto tiempo? 31 minutos pensando que ha por B2. Pero con idea de darle la calidad. Le... Bueno, si no la hace ahora, como digo, va a venir después. Fijaos qué interesante, ¿no? El cambio de un caballazo por un alfil malo. Pero en este caso, para meter la torre en la casilla que ocupaba el caballo y para atacar los peones que podía defender ese alfil. Interesantísimo el concepto de Alexei Shirov. Qué grande, ¿eh? que bien juega el ajedrez, qué bonito. jefazo, me ha gustado esa presión de, de Guillermo. Es un caballo porvedor de jefazo. Bueno, pensando Alexei, como tenía mucho tiempo de ventaja, esta media hora que ha pensado no nos preocupa tanto, pero Alexei tampoco tampoco hace falta ahora que nos haga sufrir y pienses otra media hora. Un poquito y elige ese torre c4 o presionar primero en b4 muy interesante la idea de darle 6 y off por otro lado tobi habíamos dicho que se había dejado meter c4 lo ha aprovechado su rival Ahora también torre c8 dame 7 torre d 8 eh... Estas cosas. Dibis, tú no podrías, no podrías crear un centro de recepción para los top de Latam para jugar en Europa. Ojalá, ojalá tuviera yo tanto poder o me encantaría, ¿no? Eso para, para que eso fuera necesario necesitaríamos un buen patrocinador que facilitara las condiciones. Hemos hablado mucho, ¿no? Que el problema para los jugadores de Latinoamérica es que tienen que viajar muy lejos para jugar con gente en un momento dado de dos, más de 2-6, ¿no? Para dar ese salto. Y, y claro que tienen que venir a Europa, ¿no? Entonces, pues, pues esos chavales jóvenes como Toby, como, como Alan, ahora mismo, pues me parece que la, sería la jugada correcta. Venir a Europa y estas cosas, pero a ver, fácil decirlo y luego todos los gastos y todo. Ojalá pudiéramos tener acceso ¿no? a, a ese tipo de infraestructura para ayudarles. Me encantaría, la verdad. Si pudiera, David, no dudes que lo, que lo haría. Bueno, caballo G3, G5, a ver, el niño Anton Rey H1. No le juego al fil H3, ¿no? Que me molestaba mucho. Ser si el fil H3, al fil G2. Jugado alfil G4, caballo por torre 7. Y veremos si la idea del niño es hacer alfil a 3. Aquí, con idea de torre por C7, alfil por D6. Y si torre B6 no está jugada, porque te van a reventar, te pegan un mate muy bonito. Dama H3, torre G1 y dama por H2. Vas a poner toda la línea, ¿no? Que es un mate... Que no se va a dar en la partida, pero es muy bonito, ¿no? Rig 3, te hacen F5 y te dan mate, ¿no? No se va a dar en la partida, porque llegado a este punto, las blancas hacen torre por A6, torre por, y B por A6, no con torre, porque esta tiene que quedarse. Y aquí han recuperado las piezas, las negras, pero si aguanta el alfil, el ataque, esté por aquí. Estos peoncitos deberían dar miedo. Así que al fila 3. Ahora buena opción para Niño Antón metiéndose ahí. Tiene que calcular muy bien. Pero sí, si vuelve caballo de 5 te pegan mate. Hora de calcular para Antón. Posición complicadísima. Jorge Cori. G por, G por, rey H1. Para F3, torre G1. Toqueteando. Y... El niño la evalúa bien la máquina. Si le dejas profundizar y le ayudas, sí. Si no, no tanto. Eh, pero no sé qué, qué, qué valoración estáis viendo en la web. A ver. Vamos a ver. Voy a ir a la web que me estáis preguntando qué valoración. A ver. Torre es 7 Sí, no, no me extrañaría que objetivamente sea esa la valoración, ¿no? Es una buena posición para ponerla a don Stephen, ¿no? Voy a, voy a entrar aquí a don Stephen y a ver qué. A ver qué nos cuenta, ya si os, os tengo informados. Mm. Aquí. A ver, a ver. Voy a tener informado de si el bueno de Don Stephen ve aquí. Aquí las máquinas buenas se notan mucho. ¿eh? Se nota mucho como... Pues no ha hecho alfil 3 ha hecho torre por A6. No me gusta. A ver un momento. Que ponga aquí todo, que encuentre en la partida. Bajarlo. Ha hecho torre por A6. Espera que no. No lo estaba enseñando. La idea de torre por C7 que es. Cada por E4, torre por D6. Igual está bien. Igual está bien. Y es más práctica, ¿no? La verdad es que al fila 3 y al por D6 me gustaba mucho. Pero. Quizá ha preferido mantener mucho control ahí. O oh, le meten F5. Uf. Uf. Y encima muy rápido. Y encima muy rápido. Dejarme un momento que ya que me he empeñado aquí en poner la super máquina para informaros. Justo F5 para F4. ¿eh? Ver, el problema ahora es que el alfil no entra como antes entraba. No entra como antes entraba feliz, ¿no? Antes entraba por, por D6. Y por ejemplo, pongamos que ahora C torre por A7. La clave es que al quitar esto puede entrar por aquí. ¿eh? Mira qué mala uva tiene sin dar off. ¿eh? Al file 5. Cuidado, que te están dando mate. Una posición peligrosísima ¿eh? para Antón. Torre por A6. Era peor de lo que parecía. Alfil a 3, F5. Alfil por D6. Fijaos qué buena acción del Alfil. Ahora, Torre por A6, F5. Muchos problemas para Niño Antón. ¿eh? Muchísimos problemas porque le están viniendo con todo. Y. Eh, y quizá quizá esté muy mal ¿eh? veis de hecho que aquí la barrita ya de mi ordenador que es el muy portátil ya empieza a señalar ventaja negra y en la práctica diría que incluso es más ¿eh? porque porque te están viniendo con ese pase de torre que hemos visto, se da mache 3 al file 5. Pinta muy mal para el niño. Por desgracia, creo que pinta muy, muy mal. Atacando bien, Sindarov, Uzbeko. Que. No, no sé ni cómo hay que defenderse, ¿no? Es la típica que dice: Bueno, las máquinas no, no pone tanta ventaja negra, pero casi me parece ya que te están te están hundiendo ahí. Voy a contar ahora. Voy a poner aquí la maquinita. Un segundo. Y. Y ahora mismo lo veremos. El amigo Don Stephen aquí te, te profundiza muy rápido, es lo que se nota más en las máquinas y hoy en día, y te, te cuenta cosas que, que ni imaginas. Capaz de poner 0-1 ya directamente aquí en esta posición. Ahí estamos. Bueno. Ahí lo he puesto y ahora os cuento. Mala pinta. ¿eh? Como digo, aunque ponga ahí ventaja blanca, me parece que no. Hombre, tenemos al gran Álvaro. Guirepa C5 y... A ver. C5, ¿cómo es? h 3. Ah, que da ese jaque. Claro, la idea de Álvaro con el C5 es que aquí, aquí, esto es mate, ¿no? Pero a ver qué fineza es este jaque. Ah, y damos F1. Uf. O Esa es la idea, ¿no? Y damos F1. Y entonces, que te coman y cambies damas. Pero. Pero es un desastre esta posición, ¿no? Metiendo F4. Está eso ya directamente. A ver, déjame. Sí, sí, Álvaro. Tengo el Stoffic 14 1 Este la nueva versión. Bueno, pues eh, aquí Don Stephen en profundizad. De hecho, pone esa línea. Fíjate. ¿sí? Pone esa línea con menos 1,80. C5 dama C3. Y tener que cambiar damas. Bueno, de hecho ya ha he puesto menos 3 directamente. Menos 3 evalúa don Stephen esta, esta posición. Así que ve completamente perdido Ahí sí que no La, la máquina de che 24 Ahí veo que pone 0.80 Pero no es verdad Está en juego correcto Está perdido el niño Anton Y a ver Qué pasaba con alfila A3 Vamos a ponérsela Y dejarle un rato a la computadora A ver qué opina Si sí. Posiciones complicadísimas bueno, pues malas noticias para Niña Antón. Le están atacando ahí, muy, muy fuerte. Perón pregunta. Eh... Pero no entiendo qué pregunta es. Torre por A6, ¿qué pasa? Pero ya está la torre en, en A6, ¿no? Ah, igual quería poner torre por D6, ¿qué pasa, no? Es la línea esta, ¿no? Es, es aquí Torre G1. Torre G1 y el file 5, ¿no? Bueno, ha hecho C5. Ahora le van a hacer Dama H3. Si Torre G1, como mostramos aquí, el file 5 te ganan. Y entonces será la idea de jugar esta y Dama F1. Consigues cambiar damas pero parece que la posición es muy difícil. Está poniendo, he dejado aquí a don Stephen con esa posición que veíamos que la máquina recomendaba al fila 3 y veo que solo pone 0,50, ¿no? 0,50 en, en una posición que habíamos valorado antes como muy buena. A ver, os voy a enseñar un partido más interesante. En este caso es una pena que esté interesante. Porque el rival está haciendo un partido tremendo. Alfil A3, torre B6. Esta posición solo la evalúa como 0,50. Alfil por D6, torre C6. ¿Y si damos por E4? Si damos por E4, torre C4. No lo ve tan grave. Ahí. Bueno, esto podría ser muy distinto en realidad porque el ataque no es tan tan grave, porque te está molestando aún así. Bueno, era lo que había que hacer, aún así, como hemos visto, estaba muy lejos de ser claro, muy bien atacado por parte de, de Sindarov. Y, y de hecho, lo habíamos indicado, ¿no? Que el error de a ver qué opinan de Stephen? el error de Antón, esta partida. Aunque las máquinas lo siguen pareciendo que lo siguen diciendo que es buena, creo que en la práctica no es para nada. La jugada ahí sí que tenía que hacer dama C1, en verdad, fui por G4. Para que no lo atacaran tanto. Y ahí sí que parecía que, iban a atacar, que lo iba a tener más controlado. Creo que ese es el, el error práctico de Antón, que ahora el niño sufriendo bastante el ataque de Sindaro. Buena partida eh, de Luz Bueno, vamos a ver, Jorge Cori. Como siempre digo, ¿no? Cómo se aprende viendo ajedrez, analizando, diciendo jugadas, que las máquinas. Eh, que las máquinas nos, nos ayudan mucho, pero tenemos que comprenderlas y ver ideas, ¿no? Eh, sí, Grepa, sí, espero que algún día se pueda. se pueda mejorar mucho la profundidad. Eso lo, es una de las prioridades que pedí hace meses para el Mundial, de hecho, ¿no? Pues Álvaro, como buen ajedrecista, sabe lo que uno quiere, ¿no? Que, que les pedimos a los informáticos. Oye, me da igual durante el Mundial absolutamente todas las demás partidas, aunque esté Álvaro jugando en llobregat, me da igual esa partida. No le pongas el módulo, pero que la máquina esté mostrando ese... Ese calce en Nepo esté en una profundidad eh, brutal, ¿no? Ese sería súper importante. Por todos los módulos. Los pedimos hace tiempo. Me, no sé si va a suceder. Pero, pero sí que creo que, que de cara a los usuarios, ¿no? Pues obviamente noviembre, diciembre, con todos los respetos para las partidas de Álvaro y Llobregat, que no, no me acuerdo. Me dijo si iba a jugar o no. Creo que me dijiste que no, ¿no? Vale. Le pregunté. El Divis a veces os pregunta cosas y luego se olvida. No lo toméis con mala fe. Es que, es que no, no tengo tan buena memoria. ¿Qué pasa si Sindarof hace. Bueno, aquí a todo esto, vamos a hablar de cosas bonitas durante un momento. Y es que Jorge parece que lo tiene controlado, ¿no? Buen caballo. El rey se va a H1. En algún momento puede entrar por aquí. También la torre en B7. Tocando. Todo bonito, ¿no? Creo que. Eh... Creo que son buenas noticias. Le viene caballo 7 Se deja aquí una mini combinación. No, me estoy dando cuenta de tu maldad. Le hace la mini combinación Damos a por caballo por e7. En realidad no puede rey h8 por caballo g6 ni rey h7 por e5, así que tiene que hacer rey aquí. Y claro, caballo f5. Ahora te está viniendo con alfil e5. Esa es la maldad. Están ya en esta posición, pero Jorge puede hacer caballo C6 evitando. Como es jaque, toco. Rey H2, torre 8. Molesto. luego ya alfile 5. Me está Está atacando, ¿eh? Está atacando. está molestando ahí. Eh, y no me, no me acaba de convencer todo esto. Niñantón, ¿qué ha pasado? C5. No hizo Dama H3, su rival, ¿no? No hizo Dama H3. Bueno, eh, no hizo Dama H3 que nos molestaba tanto. Decide comer y ahora torre por D6. Eh, bueno, oye, pues. Pues me alegro, ¿no? De momento. Como decíamos, ¿no? estaba C. Ese... Dama H3 parecía durísimo. Torre por C. Eh... No, ¿cómo es? A ver. No sé si tengo bien puesta aquí la aparición. Un segundo. Tres, uh... F5. Vale, torre por D6 parece que tampoco era la mejor del niño Antón ahí que tenía que dar el jaque antes porque ahora Dama H3 llegas a la misma posición, ¿no? En realidad. Bueno, no tanto. Porque ahora, si quitas aquí Torre G1, tiene que hacer rey F8. Qué lío. ¿Y por qué razón esta? Es complicadísimo. Esta era mucho mejor. Dar el jaque aquí. B3. Si rey F8. Dama D5. Para entrar. Qué locura. Dama B3 en vez de comer. Era la jugada. Bueno. Los dos cometiendo errores. Que son hasta difíciles de detectar. Con. Con las máquinas. Eh, y ahora pues. Sindarov. De nuevo puede hacer Dama H3, que obliga a Dama C4 y Dama F1. Bueno, vamos a ver si, si no encuentra esa jugada. Complicadísima ¿eh? la partida. Interesante. Y por otro lado, Jorge, que te están metiendo al file 5. Vamos, caballo C6. Torre B7 también. Para luego, caballo C6. Jorge con ventaja, pero también le están atacando, ¿eh? Día de sufrir, nos están atacando mucho. Vamos a ver a Sirov. Si no está... A, ir a creer que mejor lo tenía, ¿no? De nuestro metió ese torre C4 que le pedíamos. Hizo dama 7 primero. Bueno, presionando ahí, normal. Y H4, torre C4. Jugador, dale 6, Sirov. Para eso estaba claro que lo iba a hacer. Para eso ya había hecho cabello por B2. Torre B1 defendiendo. Y sigue metiendo presión. Pica aquí, aguantando en B4, Siros con torre C8, rápido, torre B3 para impedir la entrada en C3. Bueno, y de nuevo Siros presionando, su rival aguantando, comer aquí es un suicidio, está el fin, es muy peligroso. Quizá pueda buscar activar este, ya sea por el fil F8, por F8 tocando, ya sea H5 o el fil H6. Vamos a Alexei. 28 minutos contra 12. Eso me gusta mucho. Que se apure. Que se apure su rival y le meta ahí en algún momento un, un chistecillo en el centro. Buena pinta para Alexei. La de Toby no tenía tan buena pinta, ¿no? Le habían ganado la columna C. Es verdad que está ahí aguantando, pero ahora ya. Está claro que nadie ha tomado la iniciativa. A sufrir. Para eso seguimos el ajedrez. Eh, mira, Álvaro no estará jugando. Estaremos aquí. Esperamos en el chat siempre para aportar interesantes. Mundial, cómo nos lo vamos a pasar en ese Carsen Nepo. Yo creo que todas las partidas van a ser interesantes en ese match. ¿eh? No creo que tengamos que se sequen muchas partidas que van a salir, los dos van a buscar con blancas posiciones que no sea tan fácil concretar, que no evitar preparaciones de 0-0 luego claro una cosa es lo que quieres en tu casa y luego lo que pasa en el tablero vamos a las chicas al femenino bueno pues nos siguen llegando buenas noticias de Carolina Luján le han tirado una pieza pero parece que no va a preocupar tanto cuidado va a haber un alfil por g6 ahí incluso le puede hacer torre por d3 y c por b2 para que no pase nada vamos Carolina que puede lograr una victoria muy muy importante para Argentina Uis. aquí no nos gusta tanto. Dame F2, alfil C8, toma, ta, ta, torre F1, Dama E7, E4 aquí y torre D8. Bueno, pues se ha quedado muy mal María. El G4, caballo F6, Dama E3. Uf. Bueno, pues María me temo que va a perder. María me tengo que va a perder, bueno, torneo duro para, para ella, ahora si se pone con 0 de 3, mucho ánimo María y tranquilidad no para sacar el ajedrez que tiene dentro, a poco hoy, también bueno la ha apretado hoy un poquillo lo digo, mucha calma y aprender de, de las derrotas para para luego jugar para una jugada muy muy joven tan solo 17 años, recién cumplido de hecho y Daisy sí ¿qué pasa aquí? Ha desaparecido el, peón, el alfil. Este ha comido en C3 para hacer F por E4. Así que tiene peón de más, pero unas cuantas debilidades. Uf, me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo, así que. Bueno, Daisy, sí, María, sufriendo, sobre todo María. Carolina con mucha ventaja. Vamos ahora a, a ver cómo sigue la parte alta. Caballo C4, mira, mucho más elegante que mi caballo por D7. Está tocando y tocando. Caballo por, caballo por. Torre D8. Dama en la gran diagonal. H5. Cambian de 8. Un momento intentará venir con la torre. Bueno, presionando clarísimamente y con ventaja, Firuza. Fabi, que se cuenta, pues se ha comido el peón de H5, sigue aguantando. El Fabiano también va hacia la victoria, así que podríamos tener a, a Liresa como líder en solitario y, eh, por ejemplo, a Fabi en los perseguidores. ¿Qué más tenemos? Torre B3. Vi que se cuenta por aquí: torre C8, dama E2, torre D1, dama C6 y G4. Bueno, pues eh, nos tiramos en el flanco de rey a ver qué pasa. ¿no? Tiramos en el flanco de rey a ver qué pasa. Están haciendo torre C1, cambiando. No, no me estoy creyendo mucho. Que vaya a tener tanto ataque y sí que me creo que el rival nos está molestando en D3. No me gusta la posición de, de Toby, pinta feo. Ay, 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 que pintan feas muchas cosas hoy. Torre por D6, alfil H8. Alfil H8. De... Sin tenía ese Dama H3. Ha hecho alfil H8 que es jugada perdedora. Por dama C4, que se la ha hecho al niño Antón. El jaquecillo. ¿Y cómo es? A ver, dama C4, y entra la dama por aquí o qué? Rey, ¿dónde lo quitas? Aquí. Dama E6. Y la ataca. Bueno, pues oye, qué buena noticia. <laughs> muy Mi niño, mira, que nos, que nos hace sufrir y disfrutar por partes iguales. Ya, yeah, Juli dice que, claro, que Dama H3 era buena, pero había que ver al file 5, pero era... Claro, igual era más difícil. A ver, vamos a ver. Dama aquí, la clave es... No, perdón. Todo el rato, ¿no? De hecho, ¿por qué? ¿Por no la estaba haciendo, ¿no? Dama H3, torre G1, al file 5, ¿no? No están. ¿Qué línea puede ser que se les.? Bueno, es que está dando mate aquí, ¿no? Hemos dicho, dama por. Tiene que ser alguna jugada que les esté molestando aquí. A caballo F1, quería hacer. Pero al fil por y. Y dama por, ¿no? Bueno, oye, pues me alegro mucho. Vamos, niño. Eh. Aún no cantemos ni mucho menos victoria, que puede pasar cualquier cosa. Jorge, que está midiendo con alfiles 5, como digo, posición pues de ventaja, pero que te siguen atacando bastante. Así que vamos a ver. 0 de 3, tienes que ser golpe psicológico muy duro. ¿Cómo te repones durante el torneo de esto? Bueno, cada uno tiene sus circunstancias. En este caso, María, por supuesto, va a estar obviamente triste. Qué tiene que, que pensar, no oye. Vine aquí por una invitación del presidente de la FIDE. Eh, soy por elo, soy como la no sé, la, no sé si la décima por debajo, la quinta por debajo. Eh, es normal que por un momento me pueda ir mal. Estoy aquí para aprender porque tengo un gran futuro en el ajedrez y, y todas estas partidas duran. Me vienen muy bien para jugarlas a muerte para ir viendo qué defectos tengo. Y esta rabia que voy a ir acumulando estos días, si se me da mal el torneo, se la, devo, se la voy a devolver a todas en, en el Grand Prix de dentro de dos años. ¿no? Es ese, es, en el caso de María, tiene que enfocar todas, eh, todo lo que pasa en este torneo como un aprendizaje para ser mejor jugadora dentro de unos años, que al final es lo que importa, ¿no? el que sea capaz de subir mucho su nivel a largo plazo. Eh, Claro, como digo, cada uno tiene sus, sus momentos, ¿no? No, ¿no? no le puedes decir a New si empieza un 0 de 3, oye, que tienes, tienes una edad. En este caso, eh, María tiene que enfocarlo así, es duro, a nadie le gusta que esté yendo mal, pero hay que, hay que intentar sacar lecciones de cada partida. Y están siendo partidas, como digo, interesantes, ¿no? Interesantes con, con sus problemas que está teniendo, sus defectos. Que seguro que trabaja ahí muy bien con, con Ernesto, ¿no? Que es su entrenador actual y que le va a ayudar muchísimo a, a dar esos pasos para, para seguir sub, subiendo. Torre B7 de, de Jorge Cori. Bueno, sería normal. Alfil 5 caballo C6, quitas el rey, supongo que G8. Y ahora... Comer, me parecería más normal. Y la máquina ya me castiga este comer, ¿no? Me dice que me están haciendo torre F4. ¡Qué dura eres conmigo, Stofis! ¿Quieres hacer F3 aquí? ¡Qué broma! ¿Quieres hacer F3? ¿Cómo que quieres hacer F3? Stoffis. ¿Quieres hacer F3? Y si dama por. Uh, Dama G2. Me la he comido con patatas. Me cambias damas. Uf. Pues ojalá me equivoque, pero esa defensa de f3 y dama g2 es de una fineza ah, por eso es mejor tener el rey en g6, que broma, ¿no? Bueno, por eso es mejor aquí rige 6 para si el blanco encuentra esta defensa que el rey esté muy activo me da miedo, ¿eh? sé que a las máquinas les gusta mucho la posición de Jorge pero es pero veo el espíritu de la Benoni aquí, ¿eh? Le estoy peor todo el rato, y pero siempre ataco. ¿eh? María cumplió 17 años el día, te voy a decir el día, ¿eh? que me la aprendí, ¿no? porque me lo repitió muchas veces. Me dijo, como no te acuerdes, esto no te vuelvo a hablar. 13 de octubre, creo que, como, como me haya equivocado, creo que es 13 3 de octubre el día. Me lo dijo ahí en Siches y me acordé de felicitarla. ¿eh? Creo que era el 13 de octubre, estoy casi seguro. así que como digo pues un futuro brillante ¿no? a tener 17 obviamente eh, las palabras ahora de ánimo tampoco llegan tanto al jugador en plan mira eh, me está yendo mal pero es como hay que enfocarlo Mucha vida por delante y mucho que aprender. Y ya está a estos niveles tan joven. Así que a tomar las lecciones, a aprovechar ahí para esto. Y oye, también el torneo quedan muchas rondas. ¿eh? El torneo es muy, muy largo. Y como dije en mi, en mi previa, yo creo que, que tanto Carolina, Daisy y María tienen muy buen potencial para hacer un torneo bastante decente. Y en este caso. Siendo tan duro el torneo, para ellas es hacer un más uno, por ejemplo. Un, una victoria más que la media, ¿no? Eh, si, son, si son 11 rondas y si acaban con 6 puntos, van a subir todas mucho elo, ¿no? Eh, y eso quiere decir que te quedan muchas rondas para ir remontando. También en estos casos, cuando te va mal en un abierto, tienes que pensar, oye, que el del frente tiene los mismos puntos que yo. Vamos a aprovechar que de, tampoco estará de, de ánimo ¿no? bueno veremos a todo esto vamos a ver si ha mejorado algo por aquí De si le hicieron f3 como digo tiene peón de más pero esas casillas negras Fijaos, no tenéis una serie muy muy buena aquí de en c24 de salgado de este tipo de posiciones de piezas pesadas con dama y alfiles de distinto color donde, bueno, pues se muestra que es, atacar es tan importante eh, siempre. con bueno, el, con el que ataque, ¿no? El mejor el que tiene mejor alfil es el que puede tener más opciones de acá. Y este alfil está entrando aquí al ser el otro, un espectador alfil F6, dama H6. Me da miedo. Vamos a ver si aguanta Daisy. María y aguantando como puede. Posición muy muy fea. Ahora un Dama y 4 para Dama H7. María da, me temo que no va a aguantar. El dama y 4 es muy muy fuerte. Vamos, Carolina, danos la alegría en el femenino. Nos la va a dar, ¿eh? Tiene tres piezas por torre. Está controlado. Más tiempo. Así que Carolina. Pinta victoria, María pinta derrota. Y Daisy, vamos a ver, ¿eh? Y Daisy está peor, pero posición todavía con muchísimo juego. Vamos a ver. Que va a ganar también es el Fabi. Conmigo ahí, controlando la posición. Comen C4. Fabiano Caruana quiere ir al candidatos. Está jugando un nivel muy serio, ¿eh? Está jugando a un nivel muy serio, Fabiano. Por caballo. Tú por aquí, Torre por. Van a poder comer. Torre G5. Ya ganó una muy buena partida. Esta también ha sido buena. Ayer estuvo a punto. Fabi quiere ponerse. El que está jugando también muy bien. Firusa. Ahora abandona la gran diagonal por controlar la columna. Quiere buscar, quizá, un caballo de 7. Intentando aguantar, Presque. Se pone bonito, ¿eh? La ronda de nuevo. Se pone bonito, se pone jugoso. Vamos a ver, Sirov, entrando con las torres. A ver, H4, Torre B1. Eh... Torre C8. Torre B3. Torre C1. Dama E3, Torre C2. Está entrando con todo. Vamos, Alexei. Vamos ahí con todo. No sé si, si llegas a algún lado, pero me gusta. Quizá a caballo 1 le obligan a volver y ya está, ¿no? Ay, ¡Qué bajón! ¡Qué corta rollos! Bueno, se tiene que ir. en caballo de 3 y me tengo que ir otra vez y no pasa nada, ¿no? Sí, no es tan maravilloso todo como visualmente. Toby haciendo lo que tiene que hacer. Posicionalmente, ahora decimos que estaba muy mal, le hace F5 para que no toquen de 3, atacar un poquito. A ver si complicamos la partida. Eh... A ver, Niñantón, Dama C4, Rey F8, Torre G6, amenazando a mate, Dama H7. ¿Y ahora qué? ¿Vienes con la otra torre? ¿Vienes con la otra torre, no? Bueno, parece que el que está atacando ahora no es... Sindarov, si no es Niño Antón. Vamos a ver si logra rematar la partida. También tiene torre por G5. Mucha ventaja ahora para Niño Antón. Le juega Dama E6. Buena jugada también, ¿eh? metiendo ahí eh, presión. Vamos a ver si logra. Digo... A esta partida. ¿Qué pasa si torre 8? Me queda hacer dama de 6, ¿no? Aguantar aquí. Bueno, ahora es que está llevando la iniciativa, ¿no? El rey de Sindaroff está peor. Se ha colado ahí por las casitas blancas. Ay, cómo sufrimos, gente. Dale un like ahí al vídeo para sufrir todos juntos, para que SIC sí, sepa que estáis sufriendo con, con nosotros. Lo de Alexei es maravilloso, así como juega. Viva Alexei, Chiro. Os eh... voy a recordar un poco el, el, el tweet de, de Don Pepe, ¿no? Para que la gente que, que haya llegado ahora. Puedo darle un like ahí a Don Pepe y a ver si le metemos ahí en, en ese torneo con Rey Enigma. En un torneo de, a ver si lo he puesto, de, de pádel con un. con. ahí está, pum. Con Ibe y compañía. Creo que las cosas que sigue mucha gente vendría súper bien que darle ahí un like, darle ahí todo lo que tengáis el tweet, que si comentad poner ahí, ¿no? Para que tengan movimiento y en un momento dado eh, lo puedan ver, ¿no? Porque es que estoy viendo que el tweet de Ibai, que es muy famoso, tiene mil comentarios, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Dame ese. Bueno, el niño parece que ha encontrado ahí un contrajuego que le puede dar la victoria si juega preciso. Vamos a ver, Sirov le estaban echando las torres. Eh... Karu ganando donde está la partida de Shirov. Ha cambiado. Ha cambiado. Y entonces la idea de Shirov a todo esto cambiar. No, no te dejarán la torre, ¿no? Ahí, ahí, quiere cambiar. A ver si se nos va a quedar peor, ¿eh? A ver si se nos va a quedar peor. Uf. Me estoy poniendo ahí un poco tenso. Me estoy poniendo un poco tenso, no me gusta. Si no cambiaron todas las torres, me quedo peor. Eh... ¿Cuál es la continuación correcta de 6? Parece que dejar las torres ahí, no mantener aquí, sin meterse dentro con eso, alfil F8, H5, alfil H6, se ha activado, pero al final si le cambian las torres justo que está también C4, parece que ha sido el error. Bueno, pues Alexei puede tener una posición desagradable de jugar. Queremos que Toby saque la magia. Y empiece a, a liar un poco a Mayer, jugada 30. Donde no queremos que haya más líos y que el niño gane, gane bien esta partida. ¿no? Le han hecho Dama F7. Bueno, ahora incluso Dama por F7 será buena, pero la verdad es que creo que puede quitar. Y seguir atacando, ¿no? Que ahora es el, el que tiene es, esas posibilidades, ¿no? Que la dama ha dado el jaque aquí y no tiene por qué tener miedo, ¿no? Puede quitar para meter B6 al fila 3. Si dama por, como digo, esto seguirá haciendo mucha ventaja. Bueno, ahora, si el apuro no le juega oh, una mala pasada, debería ganar. Alfil de 4 de Indies, ¿no? Ah, No, espera, espera. Esto, pero pasa muchas cosas aquí. Torre ha da el jaque. Rige 1 alfil de 4 y caballo F5. Está tocando aquí, está viniendo además a defender. Vamos, Jorge, que... Aguantas, aguantas y te quedas con el material de más, si no le dan mate y a por la victoria. Jorge Cori, Niño Antón. Ahora mismo lo tienen muy bien, ¿eh? Se han defendido. Lo tienen realmente bien. Eh, todo esto, Alan hizo tablas. Eh, repitieron aquí de forma curiosa. Una típica posición que me gustaba para blancas, pero tampoco era capaz yo de decir un plan para progresar. Seguramente eso ha visto Alan. Bueno, pues tablitas contra Polo Seguimos ahí. Entonces, Jorge y el niño pinta bien. La que no pinta tan bien son los que llevan uno y medio. Ninguno de los dos, ¿no? Toby, uy, se ha metido ahí la damilla, está activándose. Buenas piezas, ¿eh? las de Nayer ahora con esta presión está claramente mejor contra Toby. Caballo por C2, es lo que digo. ¿Cuál es la intención? Mantener la torre ahí que en la última. bueno no te la cazan, pero me daría un poco de respeto. Pero el torre por B3, caballo por estoy peor. ¿eh? Sí, si hacen problemas. Sí, hacen problemas. Ojito que en la partida de Fabi me estáis diciendo que han pasado cosas. Torre por aquí. Y no ha he hecho caballo por G5, sino H por torre D4, torre C7 y alfil por E4. Torre C8, rey B7, torre por F8, alfil G6. Y tiene que volver a ganar la partida Fabi. Error, eh. Error de Fabiano. Error de Fabiano. Eh... Vamos a ver, lo tiene complicado, eh. Hmm. Vamos a ver. Segunda. Bueno, pues Fabi se le ha escapado al de distinto color. Mm, bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Ventajita de, por otro lado de Firusa. Los apuros, van a pasar muchas cosas aquí son los apuros, ¿eh? ¿Dónde nos quedamos? Firuse Caruana, Niñantón y Cori con Sirov. no sé eh. si aquí que si te cambian bueno vamos a ver niña Antona todo esto que ha pasado f7 dama de seis Dame 7 y ha hecho Torre A5. Torre A5, ¿no? Vada vale que a las máquinas no le gustaba nada y que es curiosa, ¿no? Simplemente quiso defender ahí. Eh... Bueno, vamos a ver, ¿eh? Sigue con mucha ventaja. Le han jugado a Rey F7. Y, ostras, tiene una línea ganadora. Muy sencilla ahora, ¿no? Bueno, muy sencilla si la ve. Pero muy forzada. H3. ¿qué, ¿Qué tema, eh? Muy sencilla en el sentido en que si ve H3 no hay que calcular nada, ¿no? Está entrando aquí. Ah, bueno, tienes esta todavía. Pero te están reventando con las torres. No, no, no este afligido se me había escapado. No es sencillo todavía. Bueno, pueden pasar cosas. Ha cambiado en el 7. No ha visto ese H3, esos temas. Y cuidado, que no diría que la partida está acabada. ¿eh? Tenía unas ventajas muy, muy grandes, pero creo que hay mucha partida todavía. Ahora, torre a 6, igual para comerte este. Torre por el problema es que tiene alfil F6, así que te queda dejar la calidad. Así que supongo que va a atacar aquí, aún con buena posición, pero la, hay partida aquí. Hay partida. Vamos a ver. Alfil de 4, caballo F5, rey F6, torre G7, jugando con precisión. Aquí evitando ataques. Cori viniendo con torre G3. Carolina ganó. Vamos, Carolina. Vamos, Carolina. Luján logra una victoria importante. Muy bien jugado ahí. Dominando la partida contra. La mil 2400 con piezas negras. Muy bien, Carolina. Se pone ahí con dos puntitos. Vamos a ver si. Ojo, María, que se está escapando. No le daba yo muchas posibilidades en esta posición. Con una ventaja enorme de Sofía Millet, pero que decidió cambiar damas. No entiendo que cambie damas en esta posición. No entiendo que cambie damas en esta posición. Juega el 6. Se acaba el ataque sin las damas. Bueno, pues fantástico. Decide jugar este finalito con peón de más, con María, con buenas opciones ahora de patalear. Increíble que haya cambiado damas en esta posición, ¿no? El rey en el centro. No sé, ¿no? Pues sigue atacando, mete aquí E6. Bueno, gracias, Sofía. No entiendo tu decisión, pero me alegro mucho de ella. Uf espero que ha pasado la han, la han combinado ahora mismo no torre por f7 no puedes dar más por por torre por la que está completamente perdida es Daisy Cory que bueno aquí bueno, tener una pieza de menos entonces Daisy va a perder carolina ya ha ganado maría con buenas opciones de tablas ¿Qué? bueno veremos Alexei, Alexei es muy valiente, ¿no? Yo no pongo aquí la torre en la vida, ¿no? Pienso que me la voy a dejar. Le mete G5, H5, creativo como siempre Alexei. Está viniendo el rival con caballo B3 y caballo C5. No sé hasta qué punto tiene que meter a 5 y B4. Uf. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos ahí a las partidas de Cori y de Niño Antón. A ver qué nos cuentan. Cori se estaba defendiendo, ¿no? A ver, a ver, a ver, que nos vienen, ¿eh? Se está defendiendo, pero nos viene. ¡Ay, ay! Ha hecho jugada malísimo. No, con un segundo en el reloj. Con un segundo en el reloj. Vamos a ver qué vaya pasado. Dama de 2, el ajedrez, qué complicado es. Había que jugar Dama de 3, evitando. Ahora caballo E3. Le están viniendo con torre B1. Caballo F1. ¿Y por qué está mala su posición? Aunque que está viniendo torre F2 viniendo. Uy, Rey E5, qué elegante para evitar el hack y torre B2. Y pierde. Buf. Jorge lo estaba haciendo todo bien salvo el quedarse sin tiempo. Niño Antón Torre 6 F4 caballo F1 Siete minutos contra 5. Eso es lo que me, lo que sí que está haciendo bien el niño en esta partida, no se está apurando tantísimo dentro de que es una tarea complicada, que seguramente se quede sin tiempo, pero ahora mismo está tocando en A7. Um... Sufrimiento, sufrimiento por todos lados, eh. Ventaja de niño Antón, pero hay partida por delante, que trabajársela. Y Cori, por desgracia, el hack es muy normal que se lo den y ahí la posición empieza a ser mala, eh. Empieza a ser fea. Uf. Toby, Toby, danos una alegría y di que, que, que tu ataque está llegando a algún lado. Vamos a ver, Toby. ¿Dónde estás? Eh, aquí. Pues, pues no, no. Pues no. El ataque no está llegando y tiene peores piezas. Toby lo tiene muy mal. No. No. Bueno, pues lo que teníamos, que esta torre no tenga muchas casillas, eso solo tienes torre C1 y caballo B3 y te comen la torre. Y Sirov está tieso. Lo que decía, la torre no tenía casillas y se la han cazado. Se la han cazado y va a palmar, ¿eh? Va a palmar, pues Sirov perdido. Toby perdido, Cory perdido, Alan hizo tablas y el niño que tenía una ventaja tremendísima en un momento, pero también está, ha llegado a esta posición. Bueno, hace una hora lo hubiéramos firmado que le estaban reventando, ¿no? Eh... Uh. Ya, muy interesante lo de dar todo el tiempo al principio de la partida. ¿eh? Muy interesante lo de dar todo el tiempo al principio de la partida. Bueno, complicado siempre. Bueno, al Fil G3, le están tocando aquí. No creo que quiera quitar porque comen F2, así que Rey G1 parece normal. Ahí está. Vamos a ver que el niño importante que llega a la 40 con una buena posición. Es sí, un rancho latino múltiple, ¿no? Ahí un poco abajo, ¿eh? Me ha venido un poco abajo, gente. Um. al film F6 Nión puede comer ¿no? en a 7 tranquilamente parece lo lo normal. Aunque, claro, ¿eh? le quieren meter un alfil por F1 y torre H8 en un momento dado. Calle de 2 parece que es más fina. Bueno, yo haría torre por A7 sin, sin pensar casi, ¿no? Juega 37, digo, me como y luego pienso. Parece que es mejor quitar este. Va, va a haber pelea aquí. 40 con ventaja. Es que sería, se vienen próximamente. No quiero adelantar mucho. Bueno, que Alan, por ejemplo, está a punto de publicarse una de Alan, solo adelanto. Las siguientes, quiero que vayan siendo sorpresas, van a gustar. No, van a gustar mucho, creo. Bueno, no están dando jaque no le están dando el jaque a Jorge, eso me da alguna esperanza. A ver si ahí llegan los errores. Bueno, el niño torre por a 7 o caballo de dos son las que estará considerando. el momento, bien de tiempo. Vamos ahí a otra partida. Eh... Toby sufriendo muchísimo. Y sí, la fe es que la han hecho a Dama 2 y, y la han cazado, ¿no? Bueno, vemos a Fabi que... que. ha fallado ahí. en la transformación de la posición y le toca ganar la partida de nuevo. Torre B4. Pero yo no sé si ganan, ¿no? Con el alfil en G6. El bloqueo perfecto. Parecerían tablas, la verdad. La bueno, Zilin 6 aguanta F7 N4. Ton Rey en D5. Me parece que... Me parece que son tablas esto. ¿eh? Me parece que son tablas. Y Firuza. Cambiado. Pum, pum, pum. Que tenemos aquí peoncito de más, pero pareja de alfiles. Bueno, mucha lucha por delante, muchísima. Mm. Eh. A ver, ¿qué estáis ahí bien? Hablando de los controles. El, el debate de los controles es súper interesante. ¿eh? Mm, no. Me gustaría que se fueran probando diferentes. Y... Aunque, por otro lado, el jugador, ¿no? Alguna vez escogí, eh, eh, eh... recuerdo que Paco se quejaba un poco. Dice: Mira, a mí me da un poco igual el control de tiempo que se use, pero que se use siempre el mismo, ¿no? Porque, porque me veo jugando eso, es un torneo tipo Gibraltar o este, ¿no? Que tienes unos controles larguísimos. Luego estás jugando otro de 90 más 30 eh, sin, sin control, como que cambian mucho, ¿no? Dice, bueno, es que no, 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 no tienes tiempo, tiempo para adaptarte, no. Eh, y por otro lado, nosotros estamos diciendo bueno, que hay un poco de variedad, siempre está bien. Bueno. Filusa también está pudiendo dejar escapar todo. Aquí lo que va a pasar después del control es que vamos a tener muchas partidas interesantes para seguir. Eso es lo que va a pasar. Cory sigue en esta posición donde no le están dando el jaque. Está pensando y mmm, vamos a ver que también los rivales tienen que, que ver, ¿no? Bueno, alfil C3 de Niño Antón. ¿Para qué es esta jugada? Alfil C3. Bueno, no ha comido caballo de dos que parecían las jugadas normales. Alfil C3. ¿Se deja meter el, el plan este de Alfil? ¿O no? ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, Alfil por rey por y Torre H8 no vale por Torre F6, ¿no? Ah, yo pensaba que se estaba dejando esto, pero no, se lo está dejando, ¿no? O sí. Esta, torre H8, torre por, rey por D5, y tienes torre 5, pero aquí debe estar tieso, ¿no? La máquina no pone ventaja aquí, ¿no? A ver. Don Stephen, dime, tú que sabes todo que esto sí que está ganado. Y Que el niño tiene razón con el fil C3. Torre por, rey por. Además ahí pasaría el control, ¿no? Se ha llegado a esta posición. Uf, solo con una jugada Solo con una jugada Increíble ¿eh? la diferencia Aquí veis que mi módulo Pone igualdad, es la barrita Don Stephen al toque pone más 6 Con torre A1 Que aquí me da al principio menos 0.20 ¿no? También entre módulos se dan caña ¿eh? Aquí rey H1 Le da igual que le coman este Y pone B6 ganando y ya veis la barrita, ¿eh? Bueno, lo que es la diferencia también entre un superordenador y uno normalito, ¿no? Bueno, pues si los módulos se equivocan, os voy a contar a vosotros de, de los humanos. Pero bueno, si no le pueden hacer esa línea, a ver, me gusta mucho que es justo pasado el control, que el de 5 a la 40. Vamos a ver, Uf, estoy sufriendo mucho. Con el fil C3 le han hecho al fil de 7. Bueno, pues entonces nos olvidamos de esas, de esas líneas. Voy a preguntar al niño cuánto había visto. Esa posición, igual simplemente había valorado. Que el final de Torres iba a ganarlo y ya está. Igual su rival también. Bueno, al de 7, están tocando en B5. Venga, C6, comemos, pasamos el control. Me como este bocadillo fantástico que me está aquí esperando. Y, y ahí a ver si nos llevamos una alegría. De los nervios le tocaba aquí donde no era. A ver, Daisy. Y si tiene pieza de menos. A perder la partida. Y María. María, María. Están tocando ahí. Bueno, peón de menos, pero esperemos que aguante. Vamos, María. Digo, forjándose como jugador aquí en estos torneos. Aguantando. Son horas que, que te vienen muy, muy bien para tu ajedrez. En dama y 2, torre por caballo por F1, F por de por D4, torre de 3 y dama de 7. Y al E6 con calidad de menos, pasan el control y quiere meterle dama de 5 y dama por E5. Vamos a darle vida a Alexei. ¿eh? Vamos a darle vida. Han pasado el control, volveremos más adelante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver partidas que no hayan pasado el control. Vamos, Toby, que vamos a aguantar. Dos minutos. Intentando que no se active mucho su rival. Tiene buenas piezas, pero nada más. Vamos, que Toby y Shirov lo van a pelear después del control de tiempo. Muchísimo. Niña Antón hizo C6, e 6. Aquí súper importante, como digo, que el Niña Antón llega a la jugada. Llega a la jugada 40. Y toman a 7, que es muy natural. Y una vez que llegas a la jugada 40, me parece que ya la ventaja es muy grande y no se le debería escapar. La jugada 40 puede ser que sea torre por a 7, torre por a 7. Pinta bien. Jorge Cori, vamos a ver, no le, no le hicieron este rey E5 tan fino. Y sí, alfil E5, tocando. parece que da una opción de hacer. No lo había visto, Dama G2, rey G2, torre por... Y pierdes el final del tirón, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Rey por F1, Alfil por G3, F por, te cambian damas. Bueno, no te cambian damas, te comen te comen este peón con jaque. Y luego, si eso te cambian damas, y estás perdida ¿no? Bueno, pues Jorge Cori va a perder. Están ya aquí. Dama C1. Le van a comer. Por ejemplo, dama por el 4 sería un error aquí. Porque vuelvo, ¿no? A ver si hay suerte y se equivoca Han pasado el control también. Mala pinta, Jorge Cori. Muy mala pinta. Y Niña Antón, ¿qué ha pasado? Torre por el 7. No la han cambiado. Ha hecho Reyes 8. Y Torre 8, jugada 40. La barrita se dispara. Y Niño, sí que parece que nos va a dar buenas noticias. Entonces, Cori perdido, Niña Antón ganando. Torre por 8, bueno, jugada 41, posición completamente ganada. Sirov, esa partida por delante. Y Toby va a lucharlo, ¿eh? Toby va, va a lucharlo. Bien, pues así están ahora mismo las partidas. Se llega al control de tiempo. Yo voy a tomarme un par de minutos, un poquito más, porque tengo un Bocata muy grande, aquí esperándome. Eh... No sé si Iván estaba ahí ocupado, si no, bueno, ponga ahí un momento en silencio y vuelvo en cinco minutos. Aprovechad la oportunidad para haceros premium con el ofertón que hemos lanzado. ¿eh? El ofertón con el código un mes. ¿Por qué? Porque quiero que os hagáis un mes. nos vamos a quitar luego, de hecho, la renovación automática a quien se haga con este código. Código un mes, tenéis la cuenta premium. Por tan solo un mes, por tan solo esto. Ahí está nuestra Vane. Vane, que me voy a tomar un bocata. Pon lo que quieras, pero vuelvo. Ahí está. Quiero unos cuantos premium al volver. Ahí, aprovechad. Que oye, os queda a 5 euritos Y luego ya vemos esto. Nada, dadme 6 minutos y 40 segundos. Ya sabéis que luego tardo lo que sea, pero me gusta deciros. Un no meses exacto. Hasta luego, chavales. Muy buenas, aquí vuelve el Divis, ahora ya mejor alimentado, me ha sentado muy bien ese bocata que me acabo de zampar y preparado para lo que nos echen, para, ya sabéis, ahora después del control del tiempo le dan 50 minutos a cada jugador, tienen tiempo para pensar, reflexionar, en este caso, Brick contra Sirov con calidad de más, pero Alexei intentando compensar con ese alfilazo, el de 5. Cayendo, pareja de alfiles. Tiene aún oportunidades de, de aguantar a Alexei. Por otro lado, bueno, pues Toby, a ver qué ha pasado alfile 2 G5. Justo la jugada 40. Parece que ha sido un error. Porque cambia damas, torre de 1 y rey G7. Bueno, pues Toby luchando un poco peor aún, ¿no? Un poco peor, pero, pero un buen caballo, unas posibilidades de, de aguantar aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, vamos a ver. Bueno, Cory ya perdió. Lo que habíamos dicho, ¿no? Que esto estaba perdido el tirón, ¿no? Rey C2 comió por aquí. Final perdido. No, perdió Cori y el niño ganó. Torre por, Rey F7 y B6. Bueno, pues. Eh, victoria del Niño Antón. Partida durísima, la verdad. Y una pena lo de Cori, porque ha tenido. estar muy enfadado, ¿no? Ha tenido muy buena posición aquí mismo, la máquina de una ventaja tremenda con jugadas igual, son menos sencillas, ¿no? Caballo por aquí y bueno, una posición buenísima, ¿no? Bueno, ánimo a Jorge Cori, dura derrota. El niño pudo pasar cualquier cosa. Mira, le ganó Musart a Cheparinov. Eh, y en el femenino ha perdido Daisy. De hecho, está en la posición que habíamos visto. Daisy perdido aguantando María. Aguantando María. Bueno, pues han terminado muchas partidas, claro. Y nos quedaremos ahí siguiendo. ¿Qué se cuenta Firusa? Firusa su peón de más contra pareja de arfiles, Ay, te están tocando este y no tienes G3, así que no es peón de más, ¿eh? que este este te están comiendo, unas, diría que buenas posibilidades de tablas para Prezke, y Fabi ganará o no, yo creo que no, la verdad, yo creo que no. <coughs> eh... Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. A aprovechar también para escribir al niño. A animar siempre a los chavales. Y entonces. ¿cómo es esto? No? ¿cómo haces para ganar esta posición donde el alfil te bloquea los peones de G te aguanta el, te aguanta el D4 es que no lo veo no veo cómo, cómo ganas esto ¿eh? habrá algún intento práctico siempre al final la práctica es así pero pero no lo veo He hecho a 5. ¿5? ¿Para qué haces a 5? Si sacas casillas para la torre. Bueno, esa jugada es la típica que, que me parece que es el camino para llegar a perder en un momento dado, ¿no? Que te toquen luego el peón con la torre en las 7. Es decir, no sé por qué no has hecho torre a 5, ¿no? Aguantas aquí. Haces a 5. Vamos a ver, ahora le das este plan. Para que te caiga el peón, ¿no? No entiendo esa jugada. Ahora el de A4 no lo va a poder tocar con este Torre A5. Y Fabi, unas posibilidades, jugada rara, eh. Jugada rara de, de Sarik. Seguro que es alegrado. <coughs> eh... Bueno, vamos a ver, escribir un poquito a gente para darle. Torre B8 y bueno, que, me... que contaros aquí que va a haber un trabajito muy serio. No entiendo esta jugada. Me, me ha enfadado, eh. Enfado, Sarik. ¿Qué haces esa jugada y no te dejas la torre aquí? No, aún no será tan fácil, pero bueno, Torre A8, tocas el de B, el de. de toca desde el de A, desde B6 o algo así. Bueno, habrá que ver. Y esto tampoco lo veo nada fácil. ¿Qué decís vosotros? ¿Van a ganar Firusa y Fabi? Diría que por lo menos uno de los dos no. A ver un poco el chat, a ver qué os habéis contado en este tiempo. Uwegi está jugando ahí la Liga China, ya sabéis los jugadores chinos tienen muchas dificultades ahora para, para salir ahí y bueno creo que esa es la razón. A eh, seguir ahí hablando del control del tiempo, buen debate. Ojo un gran partido en donde Enchenko dejó tieso que no estamos es difícil seguir todo. Bueno, Denchenko, ojo. Una cuatro caballos, ¿no? Curioso, ¿no? Una cuatro caballos de Denchenko. Ante estas líneas aquí, tal. Viendo ya por las casillitas, rompiendo, torre C1. Partida técnica, ¿eh? A por D6, sí, dama de 3, dama de 7. C por D, dama 6. Bueno, pues estará contento porque esta es la que te juegas estas líneas a apretar una ligera ventaja. Que si, oye, luego no sacas nada y la gente te, te dice cómo has jugado a tablas. Y, sin embargo, lo ha apretado, conseguido peón de más. Y... Bueno, de hecho ha llegado a este final que debe estar ganado con el, el rey cortado. Supongo que habrá alguna forma de activar el rey. No acabo de ver cómo, pero en cuanto active el rey en el franco de rey, debería ganar, ¿no? Bien, pues, buena partida de Denchenko. Y se ha metido ahí hasta la cocina, ¿no? Como ha llegado ese peón ahí. Qué gracioso, ¿no? Bueno, veo que ha habido un apuro de locos. Había un torre. No. ¿Esto ha sido así? ¿Esto ha sido así? ¿No ha hecho torre 4 ganando a la dama? No ha hecho torre 4. Ha hecho B6, dama G6, dama F8. Alfil a 8, B por A7 era torre 4 y sigue la partida. Uy, 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 qué fallo más. O sea, pero esto es de los fallos más tremendos. Decidme que Tari tenía medio segundo, ¿no? O sea, con 30 segundos no haces torre 4. Qué locura, ¿no? Qué locura. A ver. Cuada treinta y ha pensado un minuto y medio, b seis, eh... Bueno, pues me parece increíble, no. Un tema. Bueno, no ser que la haya visto y haya pensado que vesis gana, ¿no? Pero. Ostras. Vale, Comes la dama y luego piensas, ¿no? Uf. Bueno, volvamos a la posición de Siroff. Ya metió la dama en D5, F3. F3. Bien, y veamos aquí, damos por E5. Damos por E5, alfil por E5. Aquí tenemos un peón y pareja de alfiles por la calidad. Este débil, pero bien defendido. Estoy viniendo por aquí. Nos parece buenísima la posición negra. En la actividad la partida, hasta yo pienso que estoy jugando a ganar con, con negras. No sé. Venga, va, va a aguantar, Alexei, vamos. Eh... Y Toby, pues bueno. F5 la puedes hacer. El fil H7, me vienes aquí rápido, ¿no? Rey 3, aguantar este. Me parece que tenemos buenas posibilidades aquí, Toby. Eh, buenas posibilidades. Bueno, va a aguantar, ¿eh? Va a aguantar, Tobi. A todos estos morovic que al pueblo lo hemos dejado aquí abandonado. Me han ganado aquí. Bien, eh, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a María aguantar este final. Vamos a ver a María aguantar este final. Eso sí, María, espero que tengas comida o algo porque te van a apretar hasta pasado mañana. Vas a hacer tabla, no pasa nada. Pero. peón de menos, ¿eh? Peón de menos. Firuza contra Prezke. Comió el de 4 Bueno, ahora la ventaja de Firuza es primero comerse este para quedar con peón de más y luego tirar el de B. Por ejemplo, caballo por D4. Ahora directamente. Están tocando este rápido, ¿no? El b 7 y F5, tocando en G2. Eh... Porque, qué? Si no, no está mejor porque tiene calidad de menos. Pero lo que digo, aún con calidad de menos, me gusta su posición, de que objetivamente no esté bien. Es entretenido, ¿no? A ver qué más ponéis por ahí. Le puede tocar al niño mañana contra Aronian o Caruana. Pues la verdad es que no he mirado contra quién le puede tocar, ¿no? Bueno, Aronian es que entería a perder, ¿no? Mm. Vamos a ver qué se cuenta el niño entonces que veo que me ha escrito aquí. A ver qué, qué exclusiva nos da. Eh. un poco aquí. Bueno, una parte interesante, ¿no? La del niño creo que... Que ha fallado ahí en algún momento muy complicado preguntar ahí Juan David siempre creyó en. en es verdad que David siempre en el niño, ¿no? Y terraplanista, ¿eh? Cuidado con terraplanista. Que, que Desde el principio crey, creyó y en la partida del niño Antone. ¿eh? Alan hizo tablas. Repitió más o menos rápido. Bueno, pues ahí estamos escribiendo un poco al niño. Que. Como digo. Hay que darle ánimos. Eh, buena partida. Ojo, de ¿verdad? Sí. Cierto. Recordad, ahí tenéis el tweet de don Pepe Cuenca para apoyarla a ver si le cogen ahí para el torneo de paddle de streamers junto a Rey Enigma. Mm. La de F2G, es ¿sí? qué pasa? Yo la f 2 c sí, me he quedado en esta jugada enganchado. O sea que Tari no la haya hecho, torre 4. Para comer la dama es tremendo, ¿no? 8B6. Aquí, B por y ha llegado a esta posición. Donde le pueden meter esta bonita combinación. Bueno, tru truquito, ¿no? Vamos por G7, jaque. Si torre por G7, torre F8. Entonces, dama por, torre por, torre por, alfil de 7 y tablas, ¿no? En Realidad se acaba, bueno, todavía lo puede jugar con el 2 contra 1, pero se dan tablas y se la han hecho. Pobre Tari, cuando, no sé, no sé si habrá visto ya que tenía torre 4 o lo que sea, pero vaya partida que se la ha escapado contra F2 y F, eh. 嗯。Um Bien, pues ahí estoy ahí un poquito escribiendo a la gente. Vamos a ver, ¿qué más contamos? Eh... Bueno, Firucha va a ir a por este. Eh... Va a ir a por este. peón dónde más buenas opciones de tablas, pero a sufrir. Tenemos, tenemos jornada por delante. ¿eh? Gente, ya le podéis dar unos likes ahí para animarnos. Puede ser que una partida de Howell dure 8 horas y 142 jugadas, pues sí, Roberto, ayer bueno, no llegaron creo a las 8 horas por 10 minutos, me suena, ¿no? Aquí si se está 8 horas se está. Estamos todos, que no me falte nadie. Cuando llevemos 7 horas pasamos lista. Pasamos lista. No sé cómo vamos de audiencia. Hoy es viernes, el fin de semana seguro que estamos ahí hasta arriba, ¿no? Sé que tenéis más tiempo. Bueno, hay mil y pico, bien, bien, bien. Gente, siempre gracias por seguirnos. Y también, por supuesto, gracias a los que os animáis a haceros premium. Ahí tenemos, vamos a recordar que hemos dado una oferta especial porque, eh, porque nos ha apetecido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Para que tengáis 10 euros de descuento. Siempre hemos subalta el aquí otro más, Chesu. Vais ahí, ponéis el código un mes y por 5 euros. Oye, que 5 euros, eh, bueno, siempre, siempre respetando. Hay gente que 5 euros o 5 dólares en un momento dado. Puede ser mucho, pero para la mayoría, cinco gritos, pues para un mes no es nada. Ayudáis, a apoyar la página, disfrutáis ahí del, del ajedrez y además lo probáis para ver si para el mundial aceptáis esa super oferta. Gracias a los que estamos ahí todos contigo. Y todos aquí con Sirov, con Toby. ¿Dónde está Sirov? Aquí. Has comido, ¿no? Ha comido Siro. lo han hecho a caballo G4, tocan aquí, esta, vamos, Alexei, hay que hacer alfil G7. Ah, vale, que puedes comer aquí. Porque digo, ¿por qué, ¿por qué estás pensando? Bueno, alfil G7 para mantener este, ¿no? Sí, ya está, rapidito. Y ahora alfil de 5 y alfil C4, es lo que digo, vale. La barrita y la máquina la vemos todos, pero vosotros si estáis aquí en la partida, tenéis un peón por la calidad, estáis viendo que está viniendo este aquí a C4, que este está aguantando. ¿Qué columna me estás usando? Si me tocas este en un momento, aguanto con el caballo en C7. Nos parece que es casi Alexei el que en una de estas le está diciendo a su rival, ¿a qué te gano? ¿A qué te gano? ¿Qué significa ser premium? Ser premium da la posibilidad de ver muchas series, vídeos, colaborar con la página, jugar contra grandes maestros, apoyar a H24 en español. Premium, ya sabéis también, ayuda que en los mejores restaurantes te den la mesa bonita, que la chica que te gusta te mira a los ojos también, todo eso siendo premium. Así que, ya sabéis, 5 euros al mes, merece la pena que lo pruebes. Eh... además muy importante llegar siendo premio en el campeonato del mundo es que se va a hablar mucho de ajedrez gente que no sigue el ajedrez de repente va a estar viéndolo y entonces pues tú en la conversación le dices bueno yo soy premio entonces ya tu palabra ya vale mucho más muy importante rey 3 vamos a sufrir un poco todavía no es que tenemos peor alfil alfil que ataca este que defiende caballo tiene la columna estamos aguantando y... <laughs> Gracias hermano, por renovar ahí también con un poco de sabor. Um... Bueno, vamos a ver. 3 ahí buscando cosillas. Vamos a ver ahora a otra. Estoy buscando el viril que estaba sufriendo. ¿Qué pasa en este final? Me está comiendo aquí, ¿no? Pinta tablas, no come este, comense, creo que el finalmente va a hacer tablas con Sechenko, Tobi aquí lo hemos visto. Mm. vez Un segundo ya que me han escrito y no sé dónde, Bueno, P6. Aguantando. Ahí. Con los mensajitos que me llegan por ahí, un sitio por el otro. No sé qué partida quedarme, gente. No sé qué partida quedarme. Vamos a intentar realmente ver cómo va a ganar esto, Fabi. Con el peor en A7 y la torre en A5. ¿Estamos de acuerdo en gran tablas? No estamos de acuerdo, ¿no? Um... Yo creo que la torre en A5 tocaba en A4 y es que no veía cómo ganaba. Y aquí no me ha gustado nada porque en un momento dado el alfil va a tocar en A5 y quizá te lo coman, pero es verdad que tiene rey B6. Es decir, bueno, espero, ¿no? Hago esta. Si alfil de 2, ah, de repente tienes incluso E3 aquí. Increíble, ¿no? Esta y torre 4. Tablitas se lo van a aguantar a, Fian, a Fabi, ¿eh? se lo van a aguantar. Es que yo no veo cómo, yo no veo cómo pasa de aquí. Ya la que dice, yo que igual vuelve, vuelve a hacerla, vuelve a hacerla Fabi ganar este finalito. Se le ha escapado una posición. O sea, no sé si acabará ganando o no. Pero. Bueno, Vane, ¿qué te cuentas? Es que ya no, no, no veo posición. Vamos a, hablar, vamos a hablar con Vane. Yo creo que es el momento de que Vane, que está ahí entretenida con sus cosas, nos, nos cuentes cosas. Vane, ¿qué tal? A ver, voy a poner mi micrófono. Ponte ahí bien el micro y cuéntanos cosas porque está, está la ronda en ese momento en que el Divi se viene un poco abajo. Hay mucha pensada y estas cosas. Voy aquí para escucharte mejor. A ver, háblame otra vez, Vane. Hola. Perfecto. Ahora ya creo que todo el mundo me escucha. A ver, lo voy a ver en el chat. ¿Escuchamos a Vane o no? Ahí. tienes cosas sabias, Vane. Ojo, al field de 5, ¿eh? Al field de 5, al field de 4. x 6 no va a perder, ¿eh? Estoy muy arriba. No se lo merece. ¿Qué tal, Vane? Cuéntanos, ¿qué tal por ahí la vida? Ya sabes aquí eh, muchos parciales, mucho trabajo, mucha vida, mucho divis. ¿Qué va? ¿Qué Buen tal el ¿no? curso? Buen tiempo, ¿no? Buen tiempo, ¿cómo? Buen tiempo ahí, ¿no? O no. Sí, calorcito. Eh, ya estamos ¿no? prácticamente en verano, pareciera, aunque estamos en primavera en realidad. Ah, es importante ahí. Madrid la gente ya está sufriendo tiempo en Buenos Aires 27 grados ahora mismo uh -huh. muy divino el, el clima pero cuidado, lunes y martes te vienen lluvias eh mm, no voy a poder lavar ropa <laughs> Eso es. si quieres lavar algo lavarlo ya Ahí... hay que lavar antes si no, no voy a poder vestirme por una semana claro. Divis tengo una duda en tu casa, ¿quién sí. limpia? Aquí todo el mundo. Pero igual de reconocer que tengo señora de limpieza. Mm. ¿Tienes ayuda externa? Sí. ¿Y quién cocina? Eh, bueno, el Divis alguna vez prepara cosas. Eh, pedimos de vez en cuando cosas también. Ame también prepara cosas. Según, según lo liado que esté. Me gusta a mí comer fuera también mucho. O sea, a que ir. el Divis es que si no... gasta parte de su sueldo. En restaurantes. Sí, sí en, sí. en pedir cosas muchas veces, sí. Sí, sí, sí. Sabes que una vez Pepe estaba hablando de ti y la cocina y no habló muy bien de ti. Pero porque él no vivió mi, mi época de, de cocinillas en, 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 en haciéndome las dietas y todo, ¿eh? ¿Cuál era tu mejor platilla? Hombre, me, me hago un arroz con zanahoria y brócoli brutal, ¿eh? Bueno, y... eso, eso no le va a gustar a Pepe. Claro, no les gusta Pepe. Y la Pepe. Pero la carne me queda bien también. ¿eh? Eh... No, cuando, cuando puedas viajar a España, descubrirás al Divi en la casa. Ahí. Sí, sí, Ahí. el próximo año voy a ir, lo prometo. En 2022. Uh -huh. Tenemos que quedar en Madrid o en México. Ya, ya no sé dónde estaré yo. Pero. Pero. Pero hay que verse conocer en persona que es increíble que no conozca en persona a Vanessa Monserrat bueno es la nueva sí. realidad ahora conoces sí. a alguien es así no, no es... cuidado con la nueva realidad eh viste ayer la presentación que hizo Uy, sí, no me morí. el meta el, me... el meta el meta no el betaverso no el metaverso Pero ya, ya que va a ser todo virtual nos ponemos nuestras gafas y estamos aquí ya jugando nuestras partidillas en vivo una, una locura, ¿no? Sí, nosotros so... recién sacaremos una. Bueno, ya saben todos, ¿no? Que vamos a lanzar algo nuevo en noviembre, ¿no? Sí, sí, ya le he dicho que va a haber nueva zona de juego, todo, todo nuevo en noviembre. Pero igual ya, ya hay que preparar la metazona, ¿no? Sí, sí. Claro, es que te imaginas, nosotros recién tenemos una nueva eh, PlayStation, ¿no? En... Y tres claro. meses después empiezan las Playzones de realidad virtual y nos morimos, o sea. Sí, no nos no va a decir más, pero, pero si esto es en 2D, que estáis contando, no? Están muy desactualizados. Claro, ya va, dentro de poco se va a tener que jugar al ajedrez con unas gafas ahí. No sé qué pasará, ¿no? Si no lo habéis visto, la verdad es que si ponéis algo de metaverso y veis la presentación que hicieron ayer, fue muy loca. Sí. Muy, muy loca. De... Facebook ya muy... no se va a llamar Facebook, sino Meta. Meta, ¿no? Sí, qué loco. O sea, no me gusta ese cambio. Eso no me parece tan bueno, la verdad. Pero bueno, tendrán sus razones, ¿no? Eh, sí, supongo que al final nos, nos acostumbramos. La nueva realidad, Vanes Illuminati. <laughs> bueno, dicen. eso no es nuevo. Divi, ¿sabes <laughs> que la otra vez hablábamos y te expusimos un poco? ¿Sabías que tú eres reptiliano? Bueno, Yo pero... soy reptiliano. Es muy posible, la verdad. Que estás en la misma, en el mismo nivel de la pirámide Illuminate que Beyoncé y toda esa gente que domina el mundo. Ojo. Uh -huh. ¿Arriba del todo o qué? Uh -huh. ¿O hay alguien por encima mía? No, hay, si hay algunos, algo. hay algunos. ¿Al o sea, tipo presidentes y bueno. Pero tú estás en el nivel de Beyoncé. Beyoncé, Obama y esta gente, ¿no? Uh -huh. está... Bueno, no, no está mal, no me quejo. No, 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 no te debes de quejar. Uh -huh, perfecto. Unos años más y subes del. Al pico Oye, te, he, visto, he visto aquí una pregunta de FJ con esa. Uh -huh. JF con esa. Vanes, ¿sufres mucho por tu Alan o te importa poco o nada? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué pregunta? <laughs> ¿Cómo te tienen los usuarios? ¿Qué, qué piensan de ti? Puedes contestar si quieres. Eh, la verdad es que antes, cuando no tenía trabajo, me dolía mucho que se fuera. Me ponía triste por muchos, muchos días. Y hoy, como tengo trabajo, universidad y esas cosas, como que la mente está en otra. Y no me pongo pero, tan mal. La verdad es que tu, tu, tu respuesta no responde a lo que en realidad quería preguntar con esa, ¿no? Pero, pero deja, deja de caer en la respuesta real, ¿no? Aunque no la digas, <laughs> claro. Yo sé que él te está preguntando por sus partidas, ¿no? Por, ¡Ah! por su esencia. <laughs> Entendí cómo es cómo está. <laughs> Vale, como sus partidas. ¿Qué Supongo, ¿no? Que si, que si las estás siguiendo todo el rato y estas cosas y ganas y pierde. Claro, también. Está... Pensé que hablaba de su partida del país, no sé. Claro. <laughs> como como el otro. No, con esa es una persona sin sentimientos en ese sentido. El... <laughs> sí, igual yo lo, lo recibo y sufro cuando veo alguna partida. No sé, en el champion Tour sufrí un montón. Cuando lo veía jugar y, por ejemplo, contra Firusa. Sufrió un montón cuando jugó esta partida y ganó. Pero. Joder, esa fue un alegrón, eh. Uh -huh. Le había ido muy mal, sí. Sí, sí. Ahí. Ya. Es que uno sufre, ¿no? Dirías que eres su fan número uno. No. Tu mamá es su fan número uno. Ah. <laughs> es que ella sigue aún más que yo los torneos que juega. Lo... Y su abuelo. Sabías que el abuelo de Alan probablemente nos esté escuchando ahora mismo. ¡Ojo! ¿En serio? Tiene como cinco cuentas distintas en Chess 24. Porque a veces se le olvida las contraseñas y se crean más cuentas en Chess 24. Él es bien como hecho. un bot. Bien, bien hecho. Sí, para seguir sí. a Alan en Chess 24, como siempre. Pero nos bueno, estará escuchando. Cuando ha he hecho tablitas, Alan ha dicho: Bueno, mira qué bien, me he hecho la siesta. Y se da un paseíto, ¿no? Sí, porque estás jugando pues. Shirob y Fabiano. ¿Fabiano estás jugando? Pues ya, ya sabiendo que nos sigue el abuelo de Alan, le voy a mandar saludos en todas las retransmisiones. Me cada vez que veamos la partida de Alan, me dirigiré a él. Se llama Arnoldo. Eh... <laughs> ¿Arnoldo? Arnoldo. Arnoldo. Pues y como dice Tael, abuelo de Alan, Arnoldo, si está usted escuchando, ¿por qué no comenta en el chat, no? Mm. Con gente como Tael, con esa, así se, vi se vive mucho más. Todo. Tienes que enseñarle a chatear si no sabe. Ella... Aquí lo tenemos enganchado. Sí, sí. Eh, hay sí. que enseñarle. Entonces, ¿qué pasa? Estás en, estás en, en el podio de fans de, de Aram, pero por los pelos, ¿no? Sí, Abuelo no, no. y madre por delante y tú ya ahí sufriendo, ¿no? Totalmente. Ellos saben mucho más que yo. Eh, definitivamente lo siguen en todo. Se levantan muy temprano. Yo, por ejemplo... Si él tiene que jugar a las 5 de la mañana y yo, y yo no tengo que hacer ese torneo, no me, no me puedo levantar a las 5. O sea, no, no me da no, el cuerpo. Nunca, ¿no? Jamás. Nada, pero ellos sí, ¿eh? Pero entonces eso te hace estar fuera del podio, porque ya está, abuelo, madre y luego Juan David Cruz de Cristo. No, Juan David Cruz de Cristo es el primero en todo. Yo creo que él... Le le yo es más fan de Alan que tú, así que siento decirte que estás fuera del podio de... Fans de Alan Pichot. Así de duro. La, la realidad está te, te retratado. La vida es así. Pobre. Claro. Bueno, Alan no está escuchando esto. Se está relajando en su hotelcito. Estará ahí repasando un poco la línea. Qué interesante, ha tenido ahí, ¿no? tablitas. ¿Qué, qué cosas nos cuentas, eh? Ahí. Pues no sabía yo que, que el abuelo era seguidor. Uh -huh. La abuela también, pero el abuelo es el que se crea muchas cuentas en g 24 O sea, si ves un montón de cuentas que son de fan de Alan, puede ser algo así como: Alan es una superestrella, Alan estrella. Qué o sea, grande. Si, si, si ves esos nombres por ahí, es él. Ah, es que grande. Pues si escribe algún día, le saludaremos como se merece. Uh -huh. Que se merece ahora nuestro apoyo, es también vamos a ver si hace caballo C7 defendiendo el peoncito o luego alfil C4 incluso en algún momento caballo D5 creo que sí debe estar calculando si esta jugada es buena no me extraña que tenga sus dudas porque es que estás corriendo lo que digo ¿eh? cuidado que con blancas aquí todavía puedes quedarte peor Divis, ¿cuál es tu jugador favorito? No tengo un superjugador favorito así Pepe con, con mis amigos con el niño con Paco, con Don Pepe con el Fo pero, pero un superjugador de élite bueno, diremos podríamos decir que Kasparov en su, su época me gustaba más que el resto ¿Conoces a Kasparov en persona, Tibis? ¿Has hablado con él? ¿No te he contado mi historia con Kasparov nunca? No ¿Cómo es que no me la has contado tantas horas? Creibus, ¿no? Tengo una historia muy buena con Gasparo. Ahí. De hace dos mil años, más o menos. No sé, no sé qué año era, la verdad. Eh... Pero igual hace 20 años eh, ya, o algo así. Él venía de. De hecho, se puede, se puede encontrar cuan... qué... qué año era, porque era el año que perdió con Rayabos cuando Rayabos era adolescente. Así que imagínate. Y me lo encontré en el Metro de Madrid. ¿Qué te parece? De todas las personas o sea, en el mundo te encontraste a Casparo. Uh -huh. Brutal. Sí, brutal. sí, sí. Me encontré en el Metro de Madrid ahí que yo venía, de hecho, de dar una clase a, en, en la casa del ajedrez ahí. De hecho, traía unos papeles de, de la partida que perdí con Rayavos, por eso me acuerdo. Y me volví a casa en Metro y, y yo dije que qué, qué hace Casparo en, en Metro, ¿no? O sea, te digo que... Y ahí, como había, había gente que le estaba hablando y tal, y entonces pues, pues me acerqué a ver qué pasaba. Y ya le dije de primeras que jugaba al ajedrez. Que, que para que se entere esto, me miró como, ah, como cualquiera que le dice que juega al ajedrez. Y entonces ya le dije que era amigo de Vallejo. Y en ese momento ya me tomó mucho más en serio, ¿no? Dijo, ostras. Y me dijo que iba al Bernabéu a un, a un partido de fútbol que había, Madrid-Milán, de hecho. Y. Y entonces le dije, pero ¿por qué vas en metro? Además que la combinación de metro donde estaba era fatal. Me han dicho, no, que está cortado. Y digo, hombre, está cortado, eh, cortan algunas calles ahí, costa espinas y estas cosas, pero se puede ir en taxi. Y dije, venga, va, que el Bernabéu queda cerca de mi casa, te acompaño. Y entonces, pues le saqué del le saqué del metro y, y fuimos ahí a buscar un taxi, y le acompañé hasta, hasta esto y ahí estuvimos hablando un poco. Y entonces justo, pues en el esto, le, le, le pedí un autógrafo y claro es muy gracioso que llevaba no tenía nada en la mano salvo los apuntes esos de su partida que pierde con Rayabos, entonces tengo, tengo esas hojas de la partida que pierde con, con Rayabos firmada por por Gary Casparon no en plan ¿no? y firma aquí Espera, ¿y le debajo del que cero eso porque por... Él <laughs> sí, era medio... sí, sí. creo que lo vio pero no sé estaría y nada, y ahí hablamos un, un ratillo, nuestros 15-20 minutos con, con Ari. La verdad es que estuvo muy, muy simpático conmigo también, bueno, le estaba salvando ahí un poco la vida, ¿no? Y nada, y era todo en inglés, pero eh, me llamó la atención que mientras estamos yendo, está, tiene el, el taxista tiene la radio y están los típicos periodistas, bueno, de prepartido, diciendo resultados, ¿no? Bueno, no sé qué, el Madrid va a ganar, y en una de estas alguien dice eh, el Madrid va a ganar, no sé si dijo 3-0, 4-0, y él se rió, ¿no? Como que estaba escuchando. O sea que, bueno, algo de español sí que sí que entendía. Como digo, siempre habla en inglés, fue simpático. La compañía le dejé ahí en la puerta. Le deseé que viera un buen partido. Si no recuerdo mal, fue victoria el Madrid con gol de Raúl. Él es del Madrid entonces. ¿O de dónde era? No creo que sea de un equipo especial. No no, no, no me suena haber visto que sea muy del Madrid, pero le invitaban en... ahí al palco. Pero no no me suena que haya hecho. Esa es mi anécdota con Casparo. ¿eh? No está mal, ¿no? No, para nada. No todos podemos hablar y decir que... Y esa, pues el año debe ser... ¿Cuántos años tiene Rayabov ahora mismo? Rallabos tiene Busca en Google eh, 34 Pues yo creo que tendría 16 más o menos Así que tiene que ser como 18 años Debe ser 2003 o por ahí Más o, más o menos mm. La verdad es que podría buscar la hoja donde tengo el autor. No sé dónde tengo la hoja esa es curioso ¿No? ¿La tienes en México? No, no, la tengo en Madrid, pero no sé, no sé de dónde No sé dónde está la verdad, debería saberlo, ¿no? Muy mal, ¿eh? la... ¿Y si la pierdes? No sé, yo confío en mi madre para esas cosas. Tendrá por ahí. Eh, no tengo ni idea. Estará en, en, mi habit bueno, en la que era mi habitación de aquella, de casa de mis padres. Ah, yo tenía. Eh, eso, yo tenía 22 años, ¿no? Y. Y no sé dónde. No sé dónde. Estará. Te voy a decir justo el año, porque si busco Casparo Rayabo fue una francesa. Linares sí, seguro, 2003, parece. sí. Lo he clavado, ¿eh? Yo tenía tres años. Mira, ¿eh? <laughs> Esto. eh y sin saber, ¿eh? Que hubo esa partida, ¿no? Como somos los ajedrecistas? Nos olvidamos de cosas y tal, pero la... si sí, 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 lo ordeno por partidas y estas cosas, ¿no? Sabía que era, eh, eso que era un adolescente de 2003, me acuerdo que fue una francesa. Madrid-Milán, mira, 2-3-1. Me dice ahí Alberto Muñiz que terminó. Y, y, y fue desde ese año, ¿no? El Casparo Rayabos, a ver, déjame buscar cuando jugaron. Eh... Claro, eh, sería en... Un... En febrero, eso es. Sí, 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 había sido hace poco. Pues ahí Madrid-Milán y metió un gol Raúl, Alberto Muñiz. Lo has visto, ya tengo curiosidad por saber si mi memoria funciona hasta ahí. El divi ya como los abuelos, ¿no? No se acuerda de lo que comí ayer, pero... pero pero se acuerda de esas cosas. Si ya metió un gol Raúl en ese Madrid-Milán de 2003. De todo se acuerda el Divis. El logro de vacuno todavía no tiene una estatua en Linares. No tiene estatua, pero, pero tiene una suite, la suite Kasparov, ahí en el Hotel Aníbal. ¿no? 12 de marzo. Entonces 12 de marzo de 2003 fue mi encuentro con, con Kasparov. Deberíamos celebrarlo, ¿no? Todos los 12 de marzo. El día que Divis conoció a Kasparov. Me lo voy a apuntar aquí para hacer una fiesta. Eh, y luego no sé si he coincidido alguna vez, o sea, alguna vez más le he visto en directo. Todo de Raúl y uno de Guti, eh. ojillo, ojillo, eh, como me acordaba. Eh. Eh... No, sé qué iba a, no sé qué iba a decirte con el gol de Raúl. me Se me ha ido la cabeza, ja. gran capitán. Eh... Divis, ¿tú crees que Magnus pierde el título ante Nepo? La verdad es que creo que no. Creo que va a ganar. Pero bueno. Eh... ¿Que, no vamos a... que hoy me he enterado que, hoy no... que no vamos a tener stream en ruso. ¿Stream en ruso? Sí, que no, no van a hacer stream del campeonato del mundo en ruso. J24. ¿Por qué? Legal problems ¿En serio? Qué cosa, ¿no? Sí, pobre Klim, estaba triste. Y eso que para ellos es algo muy importante, ¿no? Porque es Nepo, Nepo ruso eh, es muy importante. Pero bueno. Sí, ¿no? ¿no? No, no, no entiendo. Qué curioso. Bueno, luego me cuentas bien. Luego te cuento el chisme. ¿Cómo te gustan los chismes? Bueno, todo esto tenemos un chisme bueno y es que María Zaguerri ha logrado aguantar partida que la ha pasado muy, muy mal en algún momento, muy perdida, pero le cambiaron damas en esta posición. Yo aún no me lo puedo creer que, que le hayan cambiado damas. Me alegro mucho, la verdad, pero no sé qué se la pasa por la cabeza a Sofía para cambiar además en esta posición con ese rey, con ese ataque, posición que ganaba de cualquier forma, me alegro por María, que logra su primer medio punto. Y, y ahí está, vamos ahí, sumando. Así más resistencia. Por otro lado, Sirof es que tiene mucho tiempo, por eso está pensando ahí, está calculando si caballo C7 aguantando al fin C4. Y Toby. Toby, ahí puedo aguantar. Los 50 minutos en la 40, a los jugadores les gusta mucho. ¡Ojo! Ojo, mi madre me acaba de mandar la hoja firmada, ¿eh? ¿Se la pediste o estaba escuchando el directo? Porque si estás. escuchando, escuchando directo, está escuchando. Un saludo sí. a la mamá. Ah, mira, qué curioso. O sea, mira, anda, mira. Y acabo de descubrir una cosa de verdad. Yo sabía que tenía. Tenía las dos hojas o sea, tenía lo de la partida de Rayabos. Pásame la foto, así la pongo. Pero, pero está curioso porque le di otra, entonces. <laughs> le di, porque está firmada una partida de victoriano gallego. Te la voy a mandar por WhatsApp y la enseñas. Visto? ya te he dicho yo que... Que tía, ¿eh? Cómo me la haces descargar para... Es que tengo en esta computadora cosa. Ahí está. Y mira, me, me había firmado otra cosa que ni me acordaba. Ahí. Vamos a ver. Aquí. Tun, tun, tun. No es lo que decía. Yo estas cosas las hubiera perdido, por supuesto pero pero mi madre pues es otro nivel directamente aquí lo tiene, ya lo tienes ahí a mostrarles a los usuarios ay míralo will many thanks for your help ay oh, qué lindo te dio gracias a ver le voy a poner a los usuarios y luego ves que la partida que está comentada es otra de Victoriano que debí coger, no, no recordaba que, tenía, que era la otra hoja, de hecho. Eh, o sea, yo recuerdo que tenía papeles, uno de ellos seguro que es la partida comentada de Rayabo Fiesto, pero debía tener la otra. Y le di la otra para firmar para que no fuera tan, tan feo, ¿no? <laughs> El Divi temiendo ya a Gary, ¿no? Y sí, Gary era un poco reactivo, ¿no? Bueno, justo haberle dado la partida que pierde con Raya cuando tenía Raya diez, 10, 15, 16 años, de sí, su gracia. Bueno, ahí Sube La, la gente foto está al bien, chat, ¿no? la, la vas a subir aquí, ¿no? A la retransmisión, ¿no? Sí, pero no sé, creo que en un chat no se puede, ¿no? Bueno, pero digo, ya lo muestras aquí. Sí, mira, ahora estamos mostrando donde te agradece por la ayuda. Tu firma que parece que dijera Masha en vez de... La, la voy a subir a Twitter también. El 12.03 del 03A te puso la fecha. Bien. Sí, sí, para que me acuerde. ¿eh? Un detalle. Y luego también les muestro esta otra que vendría siendo la revista que te firmó. De la inglesa, la variante simétrica. Sí. What? Ahí está Voy a poner, lo he puesto en Twitter Pongo, pongo solo Esto, pongo la partida que de... Queda también gracioso, ¿no? Que me firmara una, unos análisis Ahí de una partida Sí, por favor Oye, y Voy eso puede tanto. valer mucho en un futuro O sea, ahora, hoy en día, vale mucho bueno, De hecho, debería darse a Victoriano, ¿no? Dárselo a, a alguien, verdad. Divis. Yo no lo regalaría. Pero el Divis es una, buena per es una persona muy bondadosa. Que Victoria no era mientras era pequeñito. Ahí, seguro, ah, la verdad entrenador. es que no, no. Claro, sí, o sea, just, no, no, sé, no recordaba que tenía, pensaba que le había dado la otra hoja. Ahí. Curioso. Una firma muy señorial. Y con esa hasta se sabe el nombre de mi madre, ¿eh? ojillo, o sea, el nivel superior. ¿Cuál es el nombre de tu madre? A ver qué hice con esa. A ver, está en fe. Ah, tú no te lo sabes, es muy mal. Nunca me lo has dicho, Divis. Seguro que te lo he comentado alguna vez, pero... Ya lo sabrás cuando vayas a Madrid si necesites un favor, ¿Qué te crees que, va? ¿Que el Divis va a hacer favores. <laughs> <Me dice. risa> A ver, con esa ¿qué dijiste, a ver, cuidado. Bueno, Firusa avanzando un poquito, intentando mejorar la posición. Yo creo que van a ser tablas, pero mucho por delante todavía. Eh, mientras, Fabi sigue dando vueltas y vueltas, ha mejorado ya el rey. En algún momento puede existir un torre por G6 y F7. En cuanto, por ejemplo, si el alfiler estuviera en el C1. Ya sería nada, de momento difícil encontrar cómo rompe, pero está mejorando. Vamos a ver. Uh, Syrov. Shirov eligió la línea de dar el peón de A6. Tras pensar muchísimo, Alfil C4, Torre por D3, Caballe 3 y D2. Bueno, está llegando. Y no te comen el peón tan fácil. Torre 2 está cubierto. Y si quieres hacer un torre de 6, voy a meter algo en D4, ¿no? eh... <laughs> de 4, ¿no? De 2. A un mes y un día de cumplir 40 años Casparo. <laughs> imagínate que le llegó Ahí. la reme la reme está por encima, claro, de Beyoncé y del Divis en, en la, en la esta Illuminati por supuesto ¿Has mostrado ya la firma de Casparo en el directo? Sí, ¿no? Eh, tiene una firma como que no se entiende, quizás es algo en ruso, ¿no? ¿Qué digo? Él, él no habla, capaz que sí habla ruso, pero ¿cómo se llama el idioma que habla en sí, claro, Azerbaiyán? Bueno, va a hablar. ¿Dices en Siri? ¿En Cirilli? ¿Cirilli? No, es el Bueno, pero si sí es su firma, ¿no? Es un Kasparov ahí puesto de cualquier forma, ¿no? Y... No sé, nunca. La verdad es que es la típica que no me había fijado mucho en su, en su firma, tampoco, ¿no? Claro, parece como si escribiera Marshall o algo así. Quizás su firma está inspirada en un viejo amor. Igual <laughs> bueno, sí, ¿no? Igual. ¿El Gary sí. tiene esposa era. e hijos? O sea, ¿hizo una vida fuera del ajedrez? Pues creo que sí, pero es que yo qué sé. Háblame de sus partidas y pregúntame sus partidas y yo te respondo de su vida. Pero es que tú sabes. El chisme, que... Al chisme no soy tan bueno, la verdad. Mm, no, eso es mentira, Divis. <laughs> El chisme ajedrecístico de fuera ahí. De, de, de la superélite. Pero Pero te voy a decir: yo creo que sí que tuvo una esposa. Eh, pero yo qué sé. No, no tengo ni idea, la verdad. A ver. Mira. Voy a se casó. De, de hecho, yo diría que cuando, cuando le viene el taxi, iba con una mujer. Que a ver si era. que sería esta que le estoy viendo? Aquí está, ¿no? Con Julia Bock, porque veo que ahí estaba casado con Julia Bock. Ah, mira, hijos tiene tres. Que la Wikipedia pone todo bien. Te lo podía haber dicho al toque y hubiera quedado muy bien, ¿no? Claro, Aida Kasparova, claro. Polina Kasparova y Vadim Kasparov. Ah, es muy... Es típico de esos países que el apellido cambia si eres mujer o hombre, ¿no? Si eres mujer, sí, sí, le agregan una A. Sí. ¿Quién hay dos hermanos que hay uno... Um, ¿Cómo se llamaba? Ahora, actualmente, en el ajedrez. Eh, Belanova uh, o sea, hay veces que te ponen el nombre y luego cambian también cuando se casan en algunos países, cambian, ¿no? Por ejemplo, el otro día ayer María jugó contra una jugadora polaca, uh -huh. que todos le conocíamos con otro apellido que era impronunciable. Y ahora tiene otro que también era un poco más fácil, pero tampoco. Bueno, generalmente era tradición que las mujeres cambiasen el apellido, pero ya es como no es tan típico. Que sí, abandones me, me parece un poco A mí no me gusta, ¿no? Me parece un poco Sí, yo tampoco Ahí, dejaría de otra, mi apellido De otra época, ¿no? Claro. Oye, viste Más que Más tú tienes, tú tienes un apellido muy bueno, ¿no? Ah, ¿Sabías que mi apellido es de ah, España? Uy. Español, ¿no? Claramente, sí Estoy y... viendo que Kasparov estuvo en ¿Quién quiere ser millonario? <laughs> Van, Van es todo lo contrario. Las partidas de Kasparov, igual no tanto, pero en un mes, igual sabes todo de, de su vida. Claro, te puedo contar chismes, peleas que tuvo con otros jugadores, claro. escándalos, Relaciones polémicas y todas esas cosas. Sí. Dame un mes. No, ni un mes. Imparciales te lo resuelvo en cinco horas. <laughs> El Gary. Pues a La mí en su muy momento pues me hizo. Muy, muy... ¿Cómo? La esposa es muy guapa. Eh, yo, yo, la que vi, diría que era porque me sonaba una mujer rubia, no me acuerdo de su cara ni y nada. Y he visto aquí en la foto que era esta, la actual que es Daria Tarasova. Pone aquí, ah, pero entonces tuvo un divorcio, uh, sí, en 2005. Me vio a mí y se divorció. Ah, vale, sí. es que el libro cambia vidas. <laughs> no, yo vi en 2003. Que parece que era el final del otro, y te contaría Tarasova según esto. Tiene Instagram y todo, ¿eh? Podés seguir a la esposa de Casparo. Mira, acá tengo una página donde sale: ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuál es su patrimonio estimado? ¿Cuántas esposas tuvo? ¿Y si tiene tatuajes o no? Ojo. Ah, ¿es cristiano? ¿Vive actualmente en Croacia? ¿Tiene pues miedo un patrimonio estimado de 5 millones de dólares? ¿Qué miedo me estás dando? Ahí. Eh, ¿Qué más? Tiene tres coches Actual esposa de Daria Tarasova eh, Heterosexual Ah, vale, esto es imposible. Lo aclaran ahí, no sé por qué hay en grande ah, ¿Qué más? Joder Pesa que 35 de... kilos 35 <laughs> kilos Igual pesaba... En su mejor momento, ¿no? Cuidado. Mide 1,74. ¿no? Se, mantiene, se mantiene bien, ¿no? Ah, Yo se, creo... se mantiene bien, Gary, la verdad. Mucha energía. Joder. Nunca compras Soy... cigarrillos ah, porque la página Muy bien. Esti... Soy muy fan de Gary Casparo. Aquí. Que vuelva ah, a jugar. No tiene tatuajes. No, tiene... <laughs> no le pega, ¿no? No. Pero alguno escondido por ahí. Ah, estilo de pelo Classic. En esta página tienen mucha información de, de Casparo. ¿Pero qué página has encontrado tú? Ah, una que se llama chismes.com <laughs> No, TADER, ya te paso el link. Ah. Que una vez estaba buscando también información de otros jugadores y vi algunas cosas picantes. Man, brutal, Man, me ha dejado flipado ahí. <laughs> luego de ahí podemos, luego buscas a Nepo a ver qué sale de ahí. A ver si sale. Bueno, hablando de chismes, aquí ¿eh? el rey chismoso, el de Firusa, se mete hasta adentro, quiere saber, quiere saber cosillas, toqueteando aquí molestando, luego B4 B5. Brutal Bane. ¿eh? Aquí está más dado, pero a ver qué página, qué página, raras. Páginas página dudosa, turbia, Uf, pero la turbia, ¿no? El extremo detallismo indica que... Aquí... <laughs> que tienen algún tipo de información periódica. Sí, la verdad es que sí. Porque si no, entonces, ¿por qué pondrían si fumo o no, si tiene tatuaje? Me, me, me he ido a la portada de, 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 la, de la página que me has dado para ver qué ponían, ¿no? Digo, a ver qué ponen en portada, a ver qué, con qué me sorprende. Y, y la pone? portada, la noticia de portada es las 55 celebridades fumadoras más chocantes. O sea... ¿Qué tiene que ver? Es, es random total, aleatorio, ¿no? O sea, primero el número 55, porque ya, ¿no? Y luego la gente famosa que fuma, ¿no? Y que son chocantes. Chocantes, ¿no? O sea, no un fumador que te espera, ¿no? Una que no te esperas. Vaya, vaya paginillas, ¿no? Todo muy turbio todo. Por supuesto, me sale publicidad por todos lados. Ahí va a tener. Esto es lo típico que ya me va a salir publicidad de cosas raras durante tres días, ¿no? <laughs> <laughs> asegurado. Las cookies, David. Las cookies ahí haciendo su función. Mark, Mark y su metaverso poniéndose las pilas conmigo ahora. Oye, Diciendo visto... este le interesa el chisme. ¿Has visto un video de Mark Zuckerberg donde le preguntan sobre por qué no cobran por usar Facebook? Y, y da como. Se queda que... ahí medio, medio pillado, ¿no? Sí, se queda medio pillado y dice, mm, es que mostramos publicidad. Y hace una sonrisa así como, mmm, no sé qué decir. Pero es obvio que hay, hay tema de información, datos. Deben de vender eso, ¿no? Nuestros datos. Sí, sí. No, o sea, los datos están vendidísimos por todos lados. No, solo venden a, a estas cosas. Bueno, yo lo he visto por, por Chat24. O sea, nosotros no compartimos los datos, no os preocupéis. Terraplanista. <laughs> ¿Está y... en Terraplanista? Terraplanista está siempre, hombre. Y. Pero alguna vez que miramos para hacer public publicidad pagada en Google y estas cosas, ¿no? Eh, Google te da la posibilidad de hacer un tipo de, de publicidad, pero vamos, que vas al pie. Gente con hijos, sin hijos, con qué gustos. Facebook también te dice qué tipo de persona quieres, eh, si, si es de dar muchos likes, si no, los gustos. Ah, no, incluso en, en Google recuerdo que, que podías poner incluso el tipo de publicidad que, que quisieras, ¿no? O sea, no, ¿cómo era? El, ah, podías decir si ese usuario había tenido, por ejemplo, la palabra chess en su email durante los últimos meses. En el email. Claro, porque era email de Gmail, de Gmail y debe ser que cuando aceptas aceptas que, de, que te lean el email básicamente. Entonces, bueno, no es que te lo lean, es que te pasan ahí la máquina y te detectan las palabras y ya está. No es. Uno tiene que admitir que es todo muy turbio y ya está. Esto es como el final de caruana. Tú das vueltas, pero tienes que admitir que son tablas, Fabi. Sí. Entonces, ¿Sabes a quién sí le taparon por un eh, porque le, ca... le le hackearon alguna tarjeta estos días? ¿A quién? O sea. A un jugador de este torneo. Al que yo tengo gran afinidad. Alan, así, pobre hombre. Sí, le hackearon una tarjeta, o sea, le obtuvieron los datos de una tarjeta a través de un hackeo o algo así, y fueron y se compraron un teléfono en Movistar. Ah, bueno, por menos era un teléfono. ¿Era buen teléfono? Sí, sí, carito. Ah, mira qué bien. Supongo que Alan estará contento de haber contribuido a que alguien tenga un teléfono. Sí, claramente es, es un beneficio, ¿no? Y tú como buena novia le apoyaste o al contrario dijiste, te habrás metido en cosas, en páginas turbias. No, le empezaste... dije que era su culpa porque él me mandó una foto de su tarjeta por WhatsApp. Y viste que nos uh. espían, Divis, nos espían. No es mentira. Y después de eso, pues. Sí, sí, sí. Eso es muy peligroso, claro, sí. No lo hagas, Divis. Nunca. No, tener cuidado, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. También hay que tener cuidado aquí en esta posición con negras, ¿eh? Rige 2. A ver, un momento. Caballo de 4. Parece que te puedes comer este. La posición que yo diría que si no te lo puedes comer. Ah, y de repente, torre de 6. Claro, porque yo estaba diciendo, joder, si esta te meto alfil de 2, pero la maquinita que todo lo ve y todo lo sabe hace torre de 6. Qué fina, ¿no? Y a ver, déjame hacer una más. fil B3. Y ahora ya lo quita. D1, caballo por arfil por. Caballo F6, sí. Según la máquina, esto está ganado. Y comprendo que tienes los peoncitos, pero todavía hay vida, ¿no? Caballo C2, te toco por aquí. No va a ser fácil, ¿eh? Mucha ventaja, pero creo que va a tener opciones, Sirof. Entonces, yo creo que... Sirov, a pesar de que objetivamente pueda estar perdido, va a tener opciones de hacer tablas. Toby, sufriendo porque su alfil es mucho peor. Doctora Fea, pero también con sus opciones de hacer tablas. Recordamos que Niña Antón ganó una, posición, una partida complicadísima, pudo pasar absolutamente de todo. Cory perdió cuando tuvo mucha ventaja, se colgó en el apuro, una pena, la verdad, porque tenía partida. Prácticamente ganada. Alan Pichot hizo tablas. Y Morovi que ya terminaba a perder. Mientras que en el femenino ganó Carolina Luján, perdió Daisy Cori y tablas María Izaguerri. Ahora de los nuestros, solo nos queda Toby y ...Siro sufriendo. Estamos siguiendo también a Firusa, con peoncito de más con la pareja de de presque. Buenas posibilidades de tablas para Presque Y aquí, a pesar de que el, la ventaja tremenda que nos marcan las máquinas, pues creo que hay muy buenas opciones de tablas para Sarik, porque le filetto color difícil de pasar. El Salseo, ¿eh? Hombre, yo creo que estamos en unos momentos pasados el control con estos finalitos que el Salseo es el momento bane, ¿no? Sin duda. O sea, es el momento donde que descubrir cosas. Sarov escribió cosas muy raras, la verdad. Me parece que se le fue un poco la pelota, ¿no? Ojo con esa. Ojo con esa que se ha hecho premium. Con esa te voy a poner el enlace de una serie que te pueda te, te pueda gustar con contenido. Y además, ya sabes, en noviembre van a venir. Hombre, yo creo que ya que hemos hablado tanto de Gary, ya que hemos hablado tanto de Gary hoy, pues qué mejor serie que verte. Además, esta es muy larga, así que te, con esta serie ya, con esa día, te da para. La de Alan. Para la de Alan, ¿no? Ahí está. Las mejores partidas de Kasparov, comentadas por Don Alan Pichot. Oh, nueve horas y media con esa. va a acabar de Kasparov hasta las narices. Pero esta serie de Alan, igual habría que ponerle ahora un anexo, ¿no? Un anexo el, en la serie de Alan, que son 23 vídeos, 23 uh -huh. partidas de Kasparov analizadas en profundidad. Habría que ponerle un, anális, un análisis extra, una partida, o sea, una, algo extra con el chisme por ah, Vanessa. Eso está muy bueno, ¿eh? Claro, o sea, tú ahora haces unos vídeos donde ponen, bueno, esto es la partida de Kasparov y aquí está el chisme. Solo para Premium, porque ahí con, con la información sacada de esas, tus páginas turbias. Claro. Ahí... Eh, fuentes, páginas turbias. Claro, no. Las fuentes no. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa información es verídica. Claro además una vez que el capítulo se llama chisme ya puedes hacer dejar caer rumores no mira te digo una cosa yo estoy Ojillo. segura que la gente aunque cualquier persona disfruta del chisme. por lo menos un poco, aunque lo critiquen no aunque después digan ay que no que eso no me gusta o en el caso de los hombres no que las mujeres son las chismosas qué tal mm -mm. alan es una de esas personas y luego bien que yo tengo un chisme y me dice que me, que se lo cuente. Ah. Así que es que el chisme es divertido, ¿no? El chisme es genial. El chisme. Pero sobre todo de gente cercana, ¿no? Que conoces, ¿no? Exacto. A mí el chisme de televisión no me, no me importa nada. La verdad. Pero gente cercana, los ajedrecistas, pues es otra cosa, ¿no? Habría que crear, ¿no? Sección de chismes y farándula, como dicen de principio. ¿Tú Ahí. crees que tendría.? Tendría repercusión, igual negativa en algún momento. Hate, puro hate. Claro, cuando empecemos a contar cosas que, que que la gente no quiere que se sepa, pero nosotros las decimos porque nos debemos al público, pues ahí es qué pasa, ¿no? El Chess24 Gate. Claro, eso es. Cuando no estás... En... Del área 51. Imagínate ¿Será Magnus Carlsen un humano O es un extraterrestre? A ratos parece Parece que no Pero quién sabe ¿Habrá Bueno al fin para para... de dos De Fabi ¿eh? Pero aquí cuidado que te hacen torre de cuatro Y este plan que habíamos visto hace... Uy, va, esa, ¿no? Y e Que habíamos visto hace un buen rato en esta posición que parecen es tablas directas. Así que... Que a Fabi se le va a escapar. Tráenos chisme de Fabi, ¿no? Y de Firuza. Queremos, queremos los saber chismes cosas. Que tengo de Fabi no los puedo contar así nomás. Ojillo. ¡Ojillo! Así empieza un buen chisme. Lo que sé de Fabiano no lo puedo contar. <laughs> dice Angelita, dice Divis, a ti el chisme de televisión también te gusta que todos hemos buscado el vídeo de cómo Hansen le tocaba la carita a Naka. Sí, es que, o sea, el, el, cuando he dicho de televisión, es este fam, famoso de ese actores, gente. Que no me importa absolutamente nada, ¿no? Pero, hombre, de ajedrecistas, todos, ¿no? Yo he visto ese video en cámara lenta, con Zoom y maximizando la, la quality. Hombre, eso está, está bien. Yo lo he visto ese video ese comentado por, por Naka, ¿no? Naka lo pasó en su, en su canal y está por ahí el corte. Y También... viene a decir, Ay, bueno, todos cometen errores y ahí pues me no se me ocurre otra cosa que pelearme contra Hansen no peleate contra otro Naka Antón también. es mamadísimo no Hansen no es el típico con el que te tienes que pelear o sea no sé con Hansen te puedes pelear si eres eh, Pepe, Cuenca. Pepe o Vallejo no pero pero si no pues no sé peleate con el niño Antón Naka oye no. pero al fin dijeron cuál fue la razón de la del disturbio de los hechos bueno, pues que se, eh, se calentaron, ¿no? Tampoco. Pero es que hay una historia ahí, Adivis. Siempre hay una historia. Uno no... Y una mujer. Hay y una, una mujer. mujer. Uno no se <laughs> cae a piñas con alguien solo porque estábamos calentitos, molestos. Joder, ahí está la Vane tirando además. Habrá alguna historia, quién sabe. Yo sé que con Nardotsky, algo así, Naridot, uy, qué mala pronunciación. Hombre, Naroditsky tiene, tiene hasta un escrito ahí súper largo, ¿no? Sí, <laughs> tiene una carta de muchas páginas de por qué odia a Nakamura o algo por el estilo. Sí, sí, sí. No, la Vane sabe todo. La Vane está muy, muy puesta. Sí me no, gusta Vane. Mientras tanto... Tabas con el chisme, fíjate que Filusa no quiere chisme, ¿eh? Es más de avanzar el peoncito. Esto no son tablas. A ver. Ah, llegas a a 8. Estaba mirando. Esto no son tablas. A B por C son tablas claras. Pero hago aquí, aquí. B6, rey de 8. Y hace rey B7. Para enchufar este aquí. Si te hago al fill de 4, ¡uh, qué bonito! Porque estaba diciendo, si mueves el rey a 6, por ejemplo, te hago rey C8. Pero metes E5, claro, si al fil por E5 ya rey a 8 y ganas con este peón. Y si muevo el rey, me dejas en Zuban, ¿no? Al G4, rey de 8, ¿cómo es el Zuban? Alfil H5 Alfil H5 y me comes este. No es Subban, no es que comes ese, ¿no? Qué bonito. Vale, entonces Alfil por C6 pierde. Bueno, la otra es que te quedes esperando, ¿no? Eh, Divis, estoy en Durango, sí, sí. Eh, el otro día, de hecho, jugué un torneo aquí. Eh, rare esto, eh, rare Stanger, si quieres escribirme el email y si voy a algún sitio a hacer algo de ajedrez por aquí, que creo que el miércoles iremos aquí a un sitio, el miércoles pues te, te pasas, escríbeme divisarrobach24.com y así te puedo avisar y encantado de saludarte. Entonces, aguanta Baronian, ¿no? Aguanta Baronian, habíamos dicho que le estaban dando la clase. Aguantaba Aronia este finalito. Bueno, será interesante analizarlo. Pensaba que llevando el rey en un momento dado. ver lo que ha hecho. Así, rey F8, rey E1, rey E8, rey D1, rey D8. Y aquí rey C1, mala. Porque difíciles son los finales y ya. Qué difíciles son los finalitos. ¿Y cómo había que hacer? Torre A8. Si sí, rey c7, rey e1 defendiendo. Y a rey 6 Porque esta, ¿no? Y ya comes. Bueno, se la ha escapado de Denchenko. Interesante el final de Torres. Y, y Aronian va a entablar. Caballo de ser rey g2, rey f8. Lo que digo, las maquinitas lo verán muy claro, pero... Vamos a ver. Mm. No, Paco juega muy poco. Es verdad que no iba a jugar un open tampoco, pero Paco ahora está jugando muy, muy poco. Mm. Y bueno, pues vamos a ver. Aguantando. Shirov. Con este peón en D2, si torre de 6, metes este por acá. 6 minutos contra 13. Ya ha pasado esos momentos con tanto tiempo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Crees que el niño puede llegar a los 2.700? Ojalá, siempre es difícil. Muy difícil, pero lo veo jugando bien, ¿no? Entonces lo tiene ahora. No pues sé en cuanto a lo virtual está. Dos, ¿Está en 2.670 o con 2.671,6. Ahora mismo tras la victoria, ¿eh? por ahí calculaba. Bueno, muy buena racha. Y a ver si tanto Sirov como él pueden... Me encantaría, ¿no? Acercarse a los dos siete. Elivis. Eh, Dime. Estoy empezando a pensar que Pepe y Rey Enigma tienen mucho chance de entrar a lo de valle ¿eh? No hay ningún streamer así grande que haya escrito. Mm, bueno, pero, pero hay mucho famoso, ¿no? Bueno, mm. pero él dijo que en el tweet... Yo creo que, que tienes que comentar tú algo. Es que yo ya he comentado algo igual, pero podríamos hacer otra vez, ¿no? Y poner, ponerle que Ibai igual no sabe quién es Rey Enigma, ¿no? Pero, pero si se le pone ahí directamente, y no, no quieres ver a este tío jugando así al padel. Me parece muy llamativo, ¿no? O sea, imagínate a Rey Enigma con su... Su disfraz de Rey Enigma jugando al pádel O sea, queda demasiado llamado, demasiado bien para un stream como para que no lo haga. Voy a buscarlo, voy a ponerlo yo si sí, eso. Espera, espera. Pero además, Rey Enigma tiene un traje de Rey Enigma versión deportiva. Con pantalones cortos. Pero... ¿Lo has visto? Y gorra. ¿Qué dices? Te juro, que yo lo he visto, ¿viste? Que a veces se pone ropa encima de su disfraz. Y sí. yo he visto que a veces se pone así tipo pantalones cortos, zapatillas de correr y tal, con la gorra. <laughs> y tiene que haber buen aire porque si no ríe enigma puede pasar a otro plano. Jugando al voy, a, voy a responder además haciendo, haciendo una broma de un periodista que él había puesto ahí. Que ponía yo no entiendo nada. Ah, el que le criticó. Sí, que puso algo de no entiendo, no entiendo nada o algo así. Sí, dijo que Cuando no. entendía entrevistó. Voy a poner esto. Si Bay no quiere ver a Rey y Irma jugando al padel. Yo... ¿Cómo fue la frase? ¿Cómo? No, al final yo no enti... diciendo no, yo no entiendo nada. He visto que Blon escribió. Bueno, hay mucha gente. Ah, sí, hay varios. Con el logito de verificating. Pepe no podría pedir eso, no tiene más de 10.000 seguidores. Igual sí, ¿no? Nosotros no podríamos pedir eso. También. ¿Qué hacemos que no estamos verificados, Divis? Mm hay mucha gente, ¿no? Blones, raperos, futuros streamers. Sí, pero después ha dicho que no puede. Ah, lo tienes todo estudiado ahí. No, pero no hay tantos con muchísimos likes, ¿no? Claro, hay que hacer hay que hacer una campaña para que todo el mundo le dé like a lo de Pepe y Rey. Ya, ya, yo lo he, le he dado aquí bastante bombo hoy. Voy a ponerlo otra vez. Aquí. ¡Pum! Ahí vi la foto que pusiste de Rey y muy <laughs> Justo en esa foto. Justo en esa foto atrae <laughs> mucho, ¿no? Mal. Darle like cariño por Twitter y también a lo que he puesto y poner vuestros comentarios y todo, ¿no? Que haya muy, mucho movimiento viene bien para ver si en una de estas le... A ver si ya lo captamos. Ahí va, y Dios. Ahí va, y te queremos. Yo ahora soy fan del Chocas. ¿Tú conoces al Chocas? chocas? ¿Ah? ¿No conoces al Chocas? No. El Chocas me parece el mayor genio de la humanidad. O sea, mira que ha habido gente que ha hecho muchas, muchas cosas en, en el mundo, ¿no? Pero Chocas con K. El chocas, sí. No, el chocas es, es el tío más. Ah, grande pero del mundo. es con X, es, es socas. Sí, con X. Sí. A ver, me, no no, me es, ese, ese lo tienes que ver, te va a hacer mucha gracia. Yo me lo pongo muchas veces, ahora cuando estoy analizando me lo pongo de fondo, así me río mucho. Ah, yo, yo a este eh. tipo de canales también hago lo mismo. Cuando trabajo... Sí, Sí igual que el Jordi, este tiene nueva información a ver, la casa de Lebron James Sí, ese, ese es el de hace poco o sea, ese estoy en mitad porque no me dio tiempo a acabar sí. yo en realidad cuando el Choca se pone a jugar a videojuegos lo paso me gusta más cuando se pone a hablar de la vida e insultar a, a los viewers Oye, la otra vez le hice esta pregunta a Pablo pero, y me respondió muy seguro pero ya que estamos hablando de jugadores de básquet, uh -huh. ¿vivis? Magic, Lebron o Jordan. Jordan, ¿no? ¿no? No hay. ¿Sabes qué me ha dicho Pablo? Pablo, Pablo es muy fan de Kobe. Sí, Ahí... dijo Kobe. Él dijo Kobe, claro. Él dijo Kobe, pero objetivamente. Es Jordan. Su majestad es Jordan, sí. El Dream Team. <laughs> ¿Cómo sabes ahora, eh? de repente? Es que yo he visto la serie de Jordan y me he vuelto a sufrir. Ah, increíble, ¿no? Buenísima. Es brutal, es muy inspiradora. ¿Qué hacer una serie de Alexei siro O de Kasparov, ya deberían de hacer una serie. De Kasparov, la puedo hacer yo con que salgo ahí en el metro. <laughs> claro. Oye, eres ese periodista que una vez encontró a Darry y con esa inspiración hizo una serie. <laughs> Oye, ya vamos a escribirle a Netflix. ¿Qué esperas? Ármate un guión. Um, que aquí yo escribo a tanta gente que no me hace caso que ya me he cansado. Caballo C6, G3, B5, Alfil C7, Rey C5 y Rey G5. Ojillo, ¿eh? Estoy metiendo ahí Rey F4. La máquina pone más 3 y me parece aún dificilísimo de ganar esto. Vamos a ver, vamos a jugar como los primeros pobladores. Para adelante, B6. Quitas el bicho. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que defender este para poder hacer caballo a 5. Hasta ahí lo comprendo. Pero te doy un jaque. Tienes que defender y te hago rey F4. Bueno, claro, ahora habría que ver caballo 5, alfil por E4, B7. Alfil por esos piezas de más y supongo que se gana. Y si no, E5, E5 también gana. Vale, no va a ser tan difícil. Va a ganar al final, ¿eh? Alidesa. Pues vas a escuchar de fondo, la venganza será terrible. Lo voy a poner aquí, Diego, tu recomendación. Me lo pongo aquí. Ahí está. Luego me pongo a escuchar. Hay programas de radio que me, que me hablen de fondo. Y... Bueno, entonces Firusa creo que, que va a acabar ganando. Mira, Fabi hizo tabla ya. Lo que os decía, que yo no veía cómo pasaba. La barrita muy arriba tal, pero tablitas porque es que el final parecían tablas del principio. Bueno, pues Fabi se le escapa por segundo día consecutivo. No este final, sino antes. No se le tenía que haber complicado tanto aquí, ¿no? Por aquí tenía muchísima ventaja. Se le ha escapado. Y entonces, ojito, con... Se usaba a ver muchas tablas... Firusa, si gana, puede empezar a meter ya un poquito de aire ¿eh? con, sus, con sus rivales. Es verdad que está empezando el torneo, bla, 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 bla. Queda mucho, solo sabemos todo. Pero también, si, si gana, se pone ese 3 de 3, de la gente dejándose puntillos. La venganza sea terrible, escucho hace 20 años Joder, voy a, luego Luego me pondré ahí a A verlo Hoy, hoy para hacer partida al día tendré que descansar Un poco, ¿vale? porque si no me Si no me da algo Pero en algún momento igual la saco, ¿no? Pasar de tío. Sí, sí, luego Luego lo vamos hablando y lo subiremos, ya sabéis Suscribiros al canal de YouTube Para estar ahí al día bueno, con dos y medio de tres ahora mismo está Yuanji, Jovanisian, Sarin y Sarik. Eh, una vez que Denchenko no le va a ganar a... He hecho, establa ya. Con torre 7. No le va a ganar a Aronian. Pues se va a quedar con dos puntos y a ver si hay alguno más... No, esos serían los únicos con dos y medio de... 3 a no. Podríamos tener también a Ponkratov. Hay gente ahí que está jugando un poquito más abajo, pero Mojillo, incluso claro, Toby y Nager están jugando. Con una y media había un montón de gente, ¿no? Bueno, ya hizo Torre 7, final básico, oposición a distancia. Así que tablitas por Aronian, ha sufrido una de Dios, Firusa. Ganando, aquí tenemos. que Le están dando jaquecillos y le andan muchos jaques, así que esto quiere decir que queréis hacer tablas. Tun, 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 tun. Bueno, ha he hecho esta para evitar. Y esta, pero rey F8 tiene pinta de que Alexei va a aguantar. Y Toby. Toby le han comido un peón. Me han comido un peoncito b 4 aquí está pero bueno ahí estamos qué hizo Fabi hizo tablas porque bueno pues aunque la máquina ponía mucha ventaja lo que decíamos no podías ganar uy se me ha quedado esto bloqueado eh, tengo que quitar la pantalla un segundín eh, vale a ver puedo ya Ahí que se me ha quedado bloqueado el programita. Ahora mismo lo arreglamos. El famoso apagar y encender. Lo que pasa es que aquí el programa, cuando se me enciende, se me enciende mal también y tengo que hacer una maniobra adicional. Ah, no, no se ha encendido bien esta vez. Pum. Sí, no ha dicho Como que me encienda mal. Pum. Se lo voy colocando aquí un segundo. Vane, Que busque las partidas. Y... Pum, pa pam, pum, y aquí estamos. Bueno, cuidado que estábamos diciendo que B6 alfil F3 ganaba. Ah, bueno. Ah. Ah, Más grande o más pequeño. Bien, perfecto. Ahora ya mismo podréis ver el tablero y le ha he hecho un E cinco que sea ganador igual o qué. Sí, no, porque le va a meter el mismo plan. Bien, Firusa. Bien, Firusa. Hmm. Hay imágenes de las partidas, José Vicente. Sabéis que no tenemos derechos para mostrar este torneo. Hmm. Llegará Firusa a 2.800 en este torneo. Bueno, me parecería exagerado que llegara a 2.800 porque tendría que hacer un montón de puntos. Está ahora con 2.776. Lo que no sé si se va a poner en una de estas es el número 3 del mundo. ¿eh? Sí. Si gana esta partida, se pone en 2.780 y ya, pues eso, se va a poner a 9 puntitos. A 9 puntitos, a 10 puntos realmente, ¿no? Se va a poner 2.779,5 a 10 puntos de Caruana. No sería tan tan raro que le pudiera alcanzar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Rey F4. Y ahora, por ejemplo, si le hace alfil F3, lo tiene ya, ¿no? Sí, victoria fácil esto de Firuza. Aquí me parece que está repitiendo, ¿no? Bueno, pues terminó el sufrimiento de Sirov Rey F7. Ah, Todavía no lo han repetido tres veces. Sí, ¿no? Aquí una, dos y tres. Sí. Rey F7, así que va a ser tabla de Shirov. Una partida súper interesante en la apertura. Me gustado mucho cómo jugó las 30 primeras jugadas. Luego se lió, ha sufrido. Por un momento parecía que estaba tieso cuando se da. Ha tenido que entregar aquí la calidad. ha logrado aguantar bien Alexei. No se merecía perder esta partida, Alexei. Me alegro mucho por él. Y ahora, pues, eh, nos quedamos animando a Toby. Vamos, Toby. Aguantamos. También sufriendo. Ahora está metiendo F5. Tiene torre por H5, F5 y torre por, pero eso debería ser aguantable. Buenas, buena oportunidad de aquí de hacer tablas. En una partida que jugó a ganar, se quedó peor y luego aguantando. Divis, ¿cómo es que se mide el elo de los jugadores? Así por decirlo más o menos rápido, Mario. Si tú juegas con alguien de tu mismo elo. Eh, por ejemplo, Tobin tiene 2.600. Jugará contra alguien de 2.600. Hay una constante que va cambiando según el nivel. A partir de 2.400 solo tienen 10, al principio tienen 40. Entonces, esos 10 puntos son como los que se reparten. ¿no? Eh, tú, si, si juegas con uno mismo y ganas, haces medio punto más de lo que se te espera con, que, hacer que hagas con, con alguien de tuelo. Y por lo tanto, subes tus cinco puntillos. Si los pierdes, pierdes cinco puntillos. Si haces tablas, pues te quedas igual. Luego, cuando vas teniendo más o menos elo que el rival, hay unas tablitas que te indican el porcentaje que tienes que hacer. Y según si tu rival es bueno, muy bueno o muy malo, compara con tu elo, pues va variando el, los puntos. No sé si me he explicado bien, creo que lo he explicado un poco mal. Pero es eso, hay constantes según. Hay K10, K40, K20. No sé si hay alguna más. Y así va subiendo Elo. Yo le explico que se pone un bote de 10 puntos. El que tiene más Elo pone más. El que se lleva, se lleva todo y el que empata lo lleva a medias. Anda, qué bonito. Ojalto, Alberto, que bien explicado. Divis, ¿por qué Cori me parte el corazón últimamente en clásicas? Una pena esta esta partida la verdad que ha perdido ¿eh? Eh... han jugado muy muy bien y en el apuro se ha colado todo muy yo qué sé injusto no sé si es que, cómo decirlo no eh... no sé me ha molestado, me ha molestado que haya perdido. La verdad. Pero bueno. Si es la vida. El apuro de tiempo, ¿no? También es lo de siempre. Tenía que apuro un poco menos. Vamos a ver si recupera. Bueno, pues Toby, F5. Comiendo ahora en H6. jugada 60. Le dan 15 minutillos más. Vale, vengo en dos minutos. Me pongo una agüita y así vengo para lo que queda de apuro, ¿vale? Hola, usuarios. ¿Les gusta este calendario que les estoy mostrando? Vamos a hacer una retransmisión de hipnosis. Miren el calendario. Se sienten con sueño, abren sus ojos y cuando chasquee el dedo, te hacen premio en todos. Lo he chasqueado. Carlos Arturo dice no. ¿Por qué no, Carlos? Ay, oh, yo estoy aquí en reemplazos unos minutos del Divis, ¿eh? Pero mire que voy a pasar lista. Estoy viendo que en el número del chat hay 858 viewers actualmente. Eh... Epa. Que les voy a pasar lista, ¿eh? Vane, ¿crees que Parha odia a Dalireza? No, 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 no sé, no sé cómo es esa relación. Tendría que... Eh tendría que investigar sobre los chismes y cotilleos de la parte del otro lado del mundo. A ver, ¿Qué más dice? ¿Qué le pasó al Pepe? Creo que el Pepe está por ahí, siendo Pepe, eh, viviendo la vida. No sé qué estará haciendo hoy el Pepe. El niño cuarentón. <laughs> el niño tendrá veintitantos o treintitantos. No tengo ni idea. ¿Eres chilena, Vane? No, no soy chilena. Soy venezolana. Una Venezolana que vive en Argentina. Se viene un conflicto. Gaco. Galo-iraní. ¿De dónde lo escuchaste, teacher? Vane, es verdad que Pepe tiene una enamorada por ahí. Se le vio con una rusa. ¡Oh, diablos! Que yo sepa. No, no tengo ni idea si Pepe está enamorado, si está de pareja. No lo sé. Ya te preguntan el chisme de, de don Pepe. Sí, mira que se aprovechan. ¿Qué me de? A ver si suelto la, la lengua de que sea algo, pero la verdad es que no sé nada. El Pepe Gay. Le tienes que preguntar a Pepe en directo, a ver qué. <laughs> Eso, más que compañera de trabajo. Traición. <laughs> Traición. ¿Qué te tomaste, Divis? ¿Un Red Bull? No, no, no. Me Estoy aguantando, ¿eh? Es que Red Bull, nada más despertarse a las 7 de la mañana, me parecía muy duro, ¿no? Oye, Ame, Ame, ¿no? no te dice nada, Divis, de que tomas todo el tiempo Red Bull. Sí, sí, claro que me dices, pero qué voy, ¿qué voy a hacer, ¿no? A veces me ve aquí muy, muy abajo. <laughs> a veces me ve que no, que no tengo energía para nada. Y, va y, te y esa basura. Es una basura tremenda, pero, pero tiene su efecto, ¿no? Espera, pero a realmente veces... funciona, Divis, porque si es así, me lo ah, me... voy a ir a comprar ahora mismo, porque tengo que estudiar demasiado. No, porque... no, no, no quiero, no quiero, no quiero incitarse a que. Pero yo no soy afín a, a hacerme adicta a las drogas, o sea, ¿puedo usarlas? No, yo tampoco para... soy adicto a nada, pero es que esa basura me viene bien, sí. ¿Puedo usarlas? Pero habría que... Animales. Pero si, 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 si cometes el error de coger esas basuras, por lo menos pilla el, el sin azúcar. Yo es que me he con azúcar. Ok, espera, voy a buscarlo. ¿Y cuál es el sabor más rico? Ojalá, y es que el tiene azúcar sabor. Con azúcar normal de toda la vida, ¿no? Pero, pero es que es una basura demasiado grande. No tomes, no tomes... No tomes basuras. ¿Es peor que la coca? Sí, sí, sí. Toma, toma agua. La, vale. El agua no eres, da energía. Eres joven. Eres joven. Tienes que estar con buenas cosas. Pero toma agua y, y verdura. Pero si tengo sueño y tengo que estudiar. ¿Qué hago? Ya, es que es el problema. Es que el problema de esta basura es que viene bien, sí. Hay que hacer deporte, como dice Rodríguez. El deporte de energía, pero no es tan. Efe... O sea, en un punto se acaba esa energía y uno tiene. Yo una vez hice una retransmisión habiendo ido por la mañana al gimnasio y me estaba muriendo luego por la tarde, porque claro. Si yo tampoco voy sobradísimo de energía Luego estaba aquí y me estaba muriendo Diciendo, ostras, no Pero bueno, hay que estar en forma en esta vida Claro, Mucho Dicen mejor. que el café, pero el café sabe horrible O sí, sea, a mí tampoco me gusta ¿eh? Me ha quedado Phil G6, lo ha metido Toby Qué juguetón El Toby a los F por, H por y de gana Bueno, eh, cuidado si alfil E6, torre de 6 no tiene rey E8 por torre por E6 y te gana. Si alfil E8, torre B8, rey de 7 alfil F5 y te gana. Cuidado. Tiene jaque, rey F2 y torre jugadas de este estilo, ¿no? Bueno, hay tablitas todavía, pero me parece que en áger, con un minuto. Ah, pero es un minuto de verdad. Este minuto está bien porque le daban 15 minutos. Ha o sea, pensado tanto en las 60, no me he fijado. Vale, entonces, ¿cuántos exámenes te quedan? ¿Cómo, cómo va eso? Um, es que es muy. O sea, yo te explico: en el año, en el cuatrimestre, yo tengo que hacer. Dos parciales que son difíciles, y a final uh -huh. de año tengo que presentar un final que es como todo mezclado en un solo examen. Uh -huh. Y ahora estoy presentando los segundos Lo parciales. Parcial. Sí, entiendo. los últimos que en teoría, si los apruebo, entonces regu regularizo la materia y ya me la dan cuando presente un final. Entiendo, sí. entiendo. Entonces, bueno. Um... Ando en eso. La próxima semana ya me ya estoy libre. Feliz cuando los presente. Y apruebe, claramente, que pues si no lo apruebo me voy a poner y triste. Y ya ahí 100% sí. centrada en el cárcel net. Yes. Oye, necesito tu restream, Divis. ¿Me lo pasas? ¿Ah? Claro. Pero ahora. Sí, es que oh. quieren hacer algunas pruebas por ahí. Ah. Y la gente. Qué prisas tienen, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, te lo pongo por aquí. Eh, la verdad es que no tengo claro la, la clave. Te he puesto esa. Puedes entrar en el banco también con esa clave. <risa> <risa> y en muchas otras cosas más, seguro. ¿Eh? Ah, ya tenía tu cuenta. Ajá, cuidado. <laughs> Yo te guardo divis. Oye, aún estamos aguantando mil personas aquí, eh. Siendo el finalito, gracias a todos por seguirnos. Fin de semana, de hecho, va a ser tremendo, eh. Sí, sí, estoy de acuerdo con, con... contigo, Juan David. No tomemos cosas y sí, yo soy el primero que tomo porque estoy muy cansado y, y, y lo tomo pero no son buenas mm. sentado es un horror haciendo ejercicio está pasable oye todo esto eh... El vídeo de la entrevista de Magnus que se va a sacar dentro de una hora, entonces cómo es? Espero que sí. Eh... Seguiremos aquí dentro de una hora. Espero que no. Creo que no, eh. Creo que se está acabando esto rápido. Eh... Creo que esto se está acabando rápido. La ha hecho el tío este torre C2, ¿no? era la mejor jugada para el fill por F7, torre C6. Bueno, ahí le han dado ya el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo normal sería el fill por F7, torre C6. Aquí no puedes comer, así que te vas. Esta. Y tocas, aquí me extraña. Me parecería normal que llegaran aquí. Mm, no te extrañe tanto si llegamos a esta posición que. Que estemos una hora más, se ¿eh? Entonces me voy a poner a editar de vuelta para terminar. Mm. Me faltan 40 frases. Eran 140. Te faltan 40 frases. mhm uh -huh. ¿Viste que es el programita que te toma como las líneas de frases? Uh -huh. Me faltan 40. De 140, ¿eh? Así que estoy feliz porque Basta igual yo soy muy lenta ese, ese. Encima Magnus habla así como. Ay, y tú no entiendes qué dijo. Y tienes que reproducirlo como cinco veces. Anda, mira. Giovanni Aguirre dice: Divi, ni el Reborn ni el café da energía real. Ambos son un efecto en el cerebro. Algo que sí da energía es la quinoa. Hay que prepararla, pero eso sí es da energía de verdad. Se toma caliente en el desayuno y sabe rico. Se prepara con regular cantidad de azúcar. Quinoa es mm. esto que es como el arroz, ¿no? Hay que tomar y... quinoa. Espera, entonces si yo al Divis le doy una botella que tiene agua, ¿verdad? O algo parecido al sabor de Red Bull y le digo, Divis, toma tu Red Bull. ¿Va a, va a hacer que Divis tenga energía, aunque no tenga los componentes de Red Bull. ¿Es todo parte del efecto placebo? No, 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 o sea, lo que pasa es que. No, o sea, lo que te despierta supongo es la cafeína a, a muerte, ¿no? Mmm cafeína unida a toda la mierda química esta que nos mete en el cuerpo, pues al final... Pero entonces el café es una droga bien vista y el Red Bull no. El café, lo que pasa, no es tan malo como el Red Bull que tiene un azúcar que... por los aires y todas estas cosas, ¿no? O sea, Ay. yo sí encontrar algo que me siente tan bien como... Cuando estoy cansadísimo, o sea, el día que estoy cansadísimo, que tengo que comentar y he dormido mal y no sé qué, y estoy fatal, y me tomo eso y hace que esas horas pues tenga la energía para hablar y si no, me estoy quedando. Si encontrara algo sano que me sirviera, pues eso es magnífico. Y además es que el sabor me gusta, que es otro problema, ¿no? Bueno, entonces ¿Pero? tómate una quinoa. ¡Claro! O igual lo que tengo que hacer es salir a correr cuando tenga esto, salgo, no digo, me voy cinco minutos. Salgo a correr y ya. Ya está, ¿no? O ahí mismo donde estás, empiezas a hacer ejercicios, ah, ¿cómo se si dice? Aeróbicos. Alzando la claro, pierna. Claro, aquí en directo. Igual podría comentar haciendo. Yo qué sé. Pero en serio eso da energía, porque yo, por ejemplo, ahora me siento así como si me quiero dormir, y entonces si me pongo a saltar, entonces me da energía eso. No sé, yo creo que al rato te, te, te vuelves a dormir. A ver, lo voy a probar. No voy a poner cámara porque ya sabemos las obvias razones. ¿Estás saltando ahora mismo? Sí. Brutal. Voy a saltar diez veces y después te digo... Si esto... Salto diez veces, pero no dejes de hablar. Voy Tres, a... Cuatro. No. Ok, y ahora te voy a decir. Bueno, en realidad sí se me quita un poco el sueño, ¿eh? No, pero es rápido. Pero luego es lo que digo: luego la energía te falta, ¿no? O sea, al principio aquí has liberado cositas, ¿no? Igual has pegado tres saltos de nada, ¿eh? No, pero no, te juro contra... que pegué diez saltos. Y como si fuera un conejo. Aquí experimentando con nuestros propios cuerpos. Bueno, tengo sueño todavía, no es verdadera de la... Lo mejor que si tener sueño es echarte la siesta. No hay nada mejor. Pero claro, uno también si está un poco cansado y tiene este finalito por delante, ¿qué pasa? Entonces, a ver, ¿en qué hemos quedado, chat? Yo mañana, que me tengo que despertar a las cinco y media de la mañana y me quiero morir. En ese momento, ¿qué, qué pasa? ¿No? ¿Qué hago? Me tomo un poco de quinoa y ya voy a sonreír. ¿Pero qué? ¿Venden jugo de quinoa o qué? Porque si es que también no, te eso tienes es prepararse que. Preparar un arrocito, no sé. Deporte, dormir bien, alimentarse, hidratarse bien. Es de decir que Pepe. Cierto, estaréis apoyando ya al padre. También me dijo otra cosa, una cosa de deporte que podría, que aún no es oficial, pero que, que, que igual puede ser que, apunt, que nos apuntemos en diciembre. Si eso es? fuera verdad, si eso sale, cuidado que ahí sí que me motivaría para llevar durante un mes y medio vida sana, bajar 5 kilos, intentar no cansarme eh, y en un mes más o menos. Dentro de no estaría súper en forma, pero sí que estaría mucho mejor que ahora. ¿no? Uh... Si, si Pepe consigue esa motivación. Además el hotel donde vamos a estar en Dubai tiene gimnasio, eh? cuidado. Oye, Divis, pero es que no nos puedes dejar así. O sea, ahora yo necesito saber si te vas a unir a una competencia de paddle, de saltos, de... No, no, de paddle no. Un de maratón. Mundo, porque lo yo, que yo, con, yo pádel es que no sé jugar directamente. O sea, he jugado dos veces en mi vida. Ah, y podemos no ser equipo. Yo tampoco sé jugar pero es algo que está. el chocolate ayuda a mantenerse despierto igual hay que traer un poco de chocolate no mm, eso es un poco cierto pero también es, es muy instant, o sea es como muy leve el el efecto jalea real eso nunca lo he probado no eso lo he visto alguna vez lo de las lo de las abejas y estas cosas no porque para te pega un pelotazo ahí también que sube y Divi, ¿vas a jugar básquet? Claro, es algo de básquet. Ah, ya sabía yo, viste, cómo es que tengo una intuición brutal. <laughs> que es el deporte que, con diferencia con mejor juego jugaba, ahora mismo no sé si sería capaz de moverme. Pero si, si me das un mes y hacemos una competencia luego, podría hacerlo bien. O sea, si yo ahora te juego el básquet, te gano. No. ¿No? No no, no. no, no, no. ¿Estás seguro de no, lo que estás diciendo, Divi? Total, Totalmente. ¿Y al fútbol? Total. Al fútbol podría ser, sí. Cualquier otra cosa. Pero al básquet no. Pero esto me pasó, de hecho, hace un montón de años, que uno de mis mejores amigos se casó. Y, y él le, bueno, él le gusta mucho al básquet. De hecho, es mi compa es es con el que voy al... a ver al Madrid de baloncesto, que soy socio que estoy ahí. De hecho, voy con él y con su mujer. Vamos. Y entonces, como le gusta mucho el básquet, él, eh, antes de la boda, pues eh, habían eh, alquilado un para el fin de semana antes algo así, fue una casa donde había todo, fuimos a eh, Cards y estas cosas. Y también quiso organizar un partido de básquet entre lo que era su equipo del colegio, con él ahí, que eran gente que jugaba al básquet, y el resto de gente de la boda. ¿no? Y yo estaba en ese resto de gente de la boda. Donde ya me había dicho que, que casi nadie juega al baloncesto, ¿no? Que eran gente además que le gustan cosas del motor y no sé, estas cosas. Pero el Divis, como es muy picado, pues sabiendo que iba a hacer eso como un mes, pues estuve entrenando un montón. No. todas la semana me, me puse en forma y claro, llegué. Esto también es igual a seis 10 años. Llegué mucho más en forma que el resto. Y a pesar de que mi equipo era equipo que no sabían jugar, pero yo les decía, vosotros defendéis y yo ataco. No pasa nada, así era, ¿no? Entonces los tíos defendían, bueno, al final defender no es tan difícil, se les enseña a no hacer falta en todas las partidas. Y yo atacaba y les ganamos bastante bien, la verdad, estaba muy en forma, me puse muy feliz. Fue la, la última vez que, que jugué aquí, en serio. Uno, luego jugué en Chile con Pablo, de hecho, pero Pablo ahí es fitness. que no estaba nada en forma y a los, sí, con Pablo García y me moría los tres minutos, pero echamos buenos partidos ahí. Oye, Pablo es de esos que toma agua con limón en las mañanas para sentirse más fitness. Y hacer ejercicio y tal. Ya, eso es otro nivel. Otro nivel de personas, claro. A lo que aspiro a ser. Pero nunca sí. puede ser. Eso es. Pablo le tienes que tomar como ejemplo. Más Pablo y menos Divis en esta, en esta vida. Igual en nuestro equipo hay como una evidente división entre los que hacen ejercicio y los que estamos tirados sin nada, yo creo que pondría en los que hacen ejercicio Pepe, Flor, Adriana, Flor, Flor um, ¿quién más? Pablo y ella ¿no? <laughs> y ya. <laughs> ah, Julia no será fitness también. Pues Julia, la verdad, es que se la de delgadita y tal, pero quizás es metabolismo bueno y ya está. Podría sí. ser, ¿eh? Se la ve un poco en forma, sí, ¿no? Ya. Quizás como nosotros, en realidad, que Julia, ¿no? Genética, cuerpazo, ¿no? <risa> <risa> A ver qué dicen ahí. <laughs> Opa, quieto. Juega con la Azofra y compañía. Joder, me molaría jugar con toda esa gente. Pero claro, si me das un mes es lo que digo, me pongo en forma un poco. Al final, bueno, la pueden superar en forma, pero en un mes en serio, sé que mejoras bastante, ¿no? ¿Y si hacemos un evento de basque, basquedrez? ¿Cómo podrías tú juntar el básquet y el ajedrez en un solo deporte? Pues las piezas que te comes las tiras a ver a, a ver si llegan okay. mm, Quizás un 3 a 3. Y en, me en Middle Time hacen como partidos de ajedrez. como el, el, el boxeo? El... <laughs> como el boxeo, pero estaría divertido. Porque además te puedes cansar mucho, ¿no? <laughs> Yo lo, lo de mezclar las cosas no lo acabo de ver del todo. Pero. Pero habría que ver. a ver qué pasan por aquí divis jugo de naranja y zanahoria el cincuenta por ciento cada uno eso cómo es para tu energía pero eso funciona de verdad. Uh, hay que creerle a, a Víctor Martínez. Además, mira, a un Martínez, no le vas a creer. Oh, podría ser, ¿no? Por favor, Divis, ¿qué pasó con Toby? Dice, pues aquí lo tenemos, ¿no? Pero qué pasa, no, no, esta partida está como muy quieta, ¿no? ¿Qué... Sí, no tendremos problemas. Pasa. problemas tenemos? ¿Pero de retransmisión o de... Bueno, A ver. además de nuestros problemas de retransmisión también. A ver, estoy entrando aquí porque está hace 13 minutos. No, mil ¿O oh, no? ¿Qué pasa aquí? A Dicen ver. bien Carolina Luján, ¿qué hizo Caro hoy? Eh... Ajedrez y Fórmula 1, jugar un bullet conduciendo. Alta tasa de posibles. Mira, ya se actualiza. Ah, mira, ya estaba yo mirando otras cosas. A ver. A ver. Eh... Bueno, pues el es que estaba. Es que le dan 15 minutos en la 60 y lo estaba usando para pensar, ¿no? Torre 6. Así que Toby nos va a tener aquí siete horitas, ¿no? Oye, Toby, o cuidado no que no sean más. Siempre, ¿eh? O sea, ayer Necesita... también. Ayer también un montón de horas, ¿no? Que lo vi, sí. Uh -huh. Pero bueno, está haciendo un muy buen torneo. Te Se lo... Se lo perdonamos. mhm. Bueno, pues torre 6. que te anda? vives entonces en enero vienes pero, a Buenos Aires. Pues algún momento. Hay que ver. Pero me gustaría. Quién sabe qué va a ser nuestra vida. Yo ya solo tengo planes hasta el 17 de diciembre. A partir de ahí. Mira, te tengo una idea. Vienes y organizamos un torneo 824. Ojo. Y va a estar Alan y un montón de gente. Y su abuelo. No, y Flor no va a estar. Va, no sé. ¿Quién sabe? Lo que estamos seguros es que queremos hacer cosas. Luego habrá que ver cómo. Como siempre. Oye, ¿escuchas la música que está acá? No. Genial. Bueno, para que te juegan el mismo equipo que Azofra, que bueno. Torre a 6. Y ahora yo supongo que al file 8, defendiendo este, amenazas F por G, te quitas y a 4, ¿no? A ver, esto no son tablas inmediatas, ¿eh? Prepara el Pocata que aquí le van a hacer sufrir a Toby un buen rato. Y a nosotros, con Toby. Toby. Un luchador. Deberíamos meter a Lily en la llamada, ¿no? Totalmente. ¿Qué opina? Vamos a escribirlo. Divís, ¿te sientes feliz de que dentro de unos días vas a tener una hora más para dormir antes de hacer el gran suiza ¿O no? Es que no es así, porque aquí cambian la hora también. Ah, vale. No había entendido cuando para. me explicaste. Para claro, mí van a hacer ser las, las 6 de la mañana todos los días. Y, pero, pero yo encantado de despertarme a las 6 de la mañana a comentar. Pero espera. Que mejor. Espera. Yo recuerdo que había un momento que en México Lili decía que tenía ya una hora más para dormir o no sé. ¿En ningún momento? En el de sí, hay algún momento en, en, en el otro cambio que lo hacen una semana más tarde. Pero este justo este es este fin de semana que cambian la hora aquí también. Sí. sí. Así que serán todos los días a las 6 de la mañana una hora fantástica para despertarse. Y empezar el día con buen ajedrez. Pregunta por aquí, Vane, si te vas a disfrazar para el día de muertos. Ay, ah, ojalá tuviera una fiesta a la que ir. Claro. Pero la fiesta de Chel 24, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Vamos aquí a hacer fiesta? Claro, aquí, en directo, el divi disfrazado. O sea, si, si ya, te imaginas, ya, si me despierto a las 6 de la mañana, ya me muero, si me tengo que despertar media hora antes para disfrazarme. Ay maquilla Dile a mi que te ayude Que te haga una calaverita en la cara por lo menos Así pones la onda Bueno a mí tampoco la veo despertando desde las 5 para maquillarme Aunque eso le motivaría mucho Pero no sé si hasta ese punto Claro que te... En realidad si me Si me pongo con mi cara normal ya al de despertar Igual ya estoy medio maquillado Divis ¿Quién gana la NBA este año? Cuidado con los Warriors, ¿no? Están muy duros. Si están duros ya y no vuelve Clay Thompson, ¿qué pasa? Lo normal sería apostar por. por, yo qué sé, unos Nets, eh, Milwaukee, ¿no? Pero los Warriors, ¿qué pasa? ¿Los Lakers damos por hecho de que no van a jugar nunca bien al baloncesto? Pero está interesante, Lakers la no verdad. Está LeBron y están todos los buenos del mundo. O sea, los Lakers tienen la mejor plantilla de, del año, pero. Es que no hacen más que perder y, y no defienden. Y... Pero se supone que los Lakers en... en mayo van a van a jugar bien, ¿no? Va a estar interesante. Muy difícil. Quizás veamos eso unos. Top 3. Ahora, la verdad es que top 3. Habría que poner a. Bueno, o sea, el objetivo, objetivo tendría que ser. Lakers, Milwaukee, Nets pero ojo con con Warriors y ya si quieres afinar un poco los Bulls pero si, ver, supongo que si al final te piden que opines respecto a lo que debería pasar supongo que hay que meter a los que he dicho al principio me encantaría disfrazarme de rey enigma femenina con peluca por fuera y todo Puedes buscarlo, busca en Amazon. Sí, pero aquí no existe Amazon, Divi, esa es la tristeza. Bueno, Mercado Libre, no sé lo que existirá ahí. Mercado Libre es medio choto. Algo existirá por ahí. Existo ¿Cómo se llama el traje? Atlanta. Traje de cuadros. De hecho, el mismo Rey Enigma debería tener en, en su web, ¿no? Una tienda donde pudiera esplagiarle. ¿Cómo se le llama el traje de Rey Enigma? Eh, traje cuadriculado. si ¿Sí en serio lo buscas? No sé, no, no lo he probado. Disfraz de cuadros todo el cuerpo. La verdad es que si hubiera caído antes, lo hubiera preparado para este Halloween, ¿no? Un Rey Enigma pero con boinas. Bueno, yo en Pamplona le regalé mi boina a Rey Enigma. ¿Cuál de tantas? Pues una, una que usaba mucho, la verdad. Mm. Para que veas, eh, el gesto. El Divi siempre generoso. No, es que el Divi es totalmente un alma caritativa. Traje de cuadros blancos y negros para hombres. <laughs> ah, no, pero me ha, me ha salido un blazer. Te ha salido Es que no sé cómo buscarlo, o sea, en, en Argentina no sé cómo se le llamaría argentino del chat. ¿Cómo buscaría en el Mercado Libre el traje de reni? ¿Hay que buscar algún disfraz Disfrazate del humo que vende Pepe. Eso estaría bien. Arlequín, ¿qué es un arlequín? Ah, vale. Disfraz de arlequín. Lo voy a buscar. Eso es con colorines, ¿no? Pero supongo que... No, gente, no sale esa. ¿Quién es un libro de autosuperación? Te fue de brócoli para Pepe. Bueno, pues aquí tenemos a... Ah. Toby, con un minuto y 42, se están tocando el alfil. Se están tocando el alfilín. No, gente, Arlequín no sale en, en Mercado Libre. Vas a ir buscándolo, pero no encuentras, ¿no? No, escasez de cosas. Es una ginebra. Yo creo que tienes que hacerlo, construirlo tú mismo, tú misma. alfil ¿Qué? F5 de Toby, minuto y medio. La idea es que quede hacer torre a 8. Y el alfil de 8 queda cazado. Buena idea, ¿no? De Tobi. Está tocando en A5. Tiene torre C5 todavía. Nájera aquí. para si torre A8 puede quitar. Come. Y come. Pero come en F7. Tiene pinta de ser en tablas, eso, ¿no? A ver, podemos mover un poco. Aquí está. Aquí. Rice 7. Torre por. Torre por. Jaque. Aquí. Come. Bueno, te cae este, ¿eh? Todavía sufre un poco, reyes seis. Bueno, estaba para largo, va a sufrir, Toby, va a sufrir bastante. Y... De traje de cebra Traje de cebra pero de cuadrados. La gente te da muchos muchos tips útiles. Bueno, vamos a ver. F5. Creo que Torre C5 y ese final de Torres que se va a dar es difícil. Vamos a ver si Toby elige al File 4, Torre a 8, entrando en el final de Torres. Como digo, un. Sin tener las tablas cerca, ¿eh? alfil g4. Bueno, alfil g4 es para seguir manteniendo la idea de torre a 8. Eso sí, ahora el negro puede hacer torre 5, le da tiempo, Ya pedazo de torre a defender todo. Si torre de 6, no está jaque, verdad. Aquí ahora amenaza torre de 6 para comer. 4 no es posible, entonces rey c7. Puf está viniendo Ribe 7, te están quitando la torre de ahí, corriendo con el de A. A sufrir, ¿eh? A sufrir, porque esto no es nada fácil, ¿eh? Torre 5 aguantas, Ribe 7, Ribe 7 y A4. Me parece que tienen muy buenas posibilidades de jugar a ganar aquí. Ángel, muchísimas. Porque aguanta todo muy bien, ¿no? La torre coordina con el alfil defendiendo en F7, defendiendo en A4, está tocando y el rey yendo. Torre 5. Está difícil, ¿sí? Rey F2. Rey F2, en vez de ir a D2, ha preferido ir para acá. La máquina ya lo marca con, con un error enorme por rey C7, rey B7 y el de A se va. Rey en D2. Ayudaba a ese peón. Un minuto en el reloj para Toby que lo tiene muy feo. Eh... Es verdad, Alberto, claro. El sábado y domingo dormo una hora más, por mucho que se haya cambiado la hora. Tienes toda la razón. Mm. <coughs> Bueno, pues rige 3. Y ahora el problema es que esto va muy rápido, ¿no? A 4, ¿cuál es la idea? No sé a dónde está yendo Toby, ¿no? Rey 4 Torre 1. Ya confían en aguantar aquí. Están quitando estas casillas. Por desgracia, pinta muy feo ya para número 1 de Chile. Sobal Enríquez. Muy, muy mal. Yendo para el otro lado, tenía todavía opciones, ¿no? Tenía opciones, pero ahora me temo que han desaparecido. Bueno, eh, acordaros que os podéis hacer premium ahorrando en la cuenta mensual 10 euritos por 0,5 euros. Ponemos ahí, tomáis aquí a este enlace. Pum. por aquí y ponéis de código un mes. Y os puede quedar ahí para que probéis la cuenta, ¿no? Un precio muy bueno. Jovane. Ah, que van en que han encontrado ahí en T para poner el, el el disfraz, ¿no? Disfraz para infantil, ¿no? Están encontrados ahí. Llega el 5 de noviembre. Claro, es que es un poco tarde para comprar cualquier cosa. Uh -huh. a disfrace, eh. Es brutal el disfraz, Es el rey Enigma. Igualito. El infantil, el mini. El mini rey, ¿no? Me encanta que le ponen disfraz cuadriculado a ustedes. <laughs> a ver. Me han llegado a esta posición que estábamos diciendo. Pinta feo para. Para Toby. Ya que el de A va a correr mucho, Firuza ganó. Firuza ganó hace un buen rato. Habíamos visto. Está aquí, ¿no? Que estaba completamente ganado. Y. No habíamos visto justo al final, pero sí que ganó. Así que bien bigotillo. Y ahora solo quedan estas partidas, ¿no? Ojo, el Madrid de Vázquez 55 iguales contra el Kazán. Afil F3, torre 6. Ya, que no tienes torre por E6, por F por E6. Y si te quitas, te come el de F6. Y se ha acabado, ¿no? Y se ha acabado esto. Se ha acabado. Uy, además hay un, hay un tema. Eh. O sea, estaba viendo, si quitas por aquí esta, rey G3, estás en rey B6 y no tienes torre A8 por torre por F3 y alfil C6, ¿no? Tienes que ir, yo que sé, 5. Te... Está completamente perdido, Toby. Ha luchado, una pena, pero va a acabar perdiendo. Mm... Oye, dime. Dime. Estoy viendo que en, en las oficinas de Barcelona, de, de, de Chesavar y de Play Magnus hicieron una fiesta de Halloween. Hicieron sí, fiesta de Halloween, ¿no? Y nosotros aquí pringando. Sí, viste. El sábado se vistió de los del juego del calamar. Qué vida tienen. Brutal. Mm. Todo esto, a ver. Torre 7, torre aquí. Ribe 6, torre B 7. Y ahora, ¿cómo puede ser? Rey C5, Torre 7 Rey. Bueno, te como por aquí. Y luego Rey B4, ¿no? Sí, no hay nada, no hay nada que contar aquí ya. ¿eh? No hay nada que contar, que vamos a perder. Que vamos a perder. Qué buena partida se puede dar mañana. Uf, no lo tengo claro. Julian G será el que suba contra Bigotillo, puede ser. No sería interesante, claro. De tarde, difícil, solo Morrantón logra ahí la victoria, bueno, pues Alan hizo tablas bastante rápido. No sacó mucho de apertura y decido repetir. Y el resto, bueno, pues Sirov logró salvar partida que estuvo a punto de, de perder. Me gustó mucho cómo jugó, la verdad, pero pena. Cori es la partida más dura del día, la verdad, porque perdió una partida increíble, momentos con mucha ventaja. Luego recordamos que en el femenino Carolina ganó, María logró salvarse, que siempre la moral. Rey a6, Rey f5. Cuidado que no es tan preciso esto. Cuidado que no es tan preciso. Parece que Torre e3 es la jugada. A ver, me queda esto enganchado. A ver, quítame la pantallita un momento, Vane Ser Rápido No te oigo, Vane No sé si Si se ha ido un momento Hola, hola sí, ¿Me puedes quitar la pantallita un momento? Vane ¿Qué pasó? Que tengo que dejar de compartir un segundo. Hola, hola, Vane. No. Listo. Vale, cambio. Ah, ah, vale, vale, que creo que me estaba yendo. Espera un segundo. Ahora, hola. No sé. Ahora sí. Hola, Vane. Ah, que tenemos la Van, eh, la Lili. Lili. Aquí andamos. No Ojo, Lili, Lili. Que, que, que ha llegado justo en el momento en que está dando la vuelta Toby, impulsado insiste, por Lili. Insiste en verme sufrir. Mm. Ojo, pues aquí tenemos a la gran Lili Fuentes. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo, cómo te va? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal todo por Durango, Divis? Bien, muy tranquilito aquí. Ahora sufriendo con los chicos, pero bien. Buen tiempo, como nos gusta a nosotros. Ahora. No o sé, sea, aquí no diría que hay buen tiempo, hay como 35 grados. Joder, maravilla. Qué maravilla. Bueno, ¿cómo, cómo ves a Toby? Eh? Cuidado que, que hace dos minutos le ponía que estaba tieso, pero ahora le veo con posibilidades. ¿eh? No sé, vi la posición cuando ya decíamos lo que era igualdad, pero estaba muy difícil. O sea, era más fácil jugar para las negras, a mi parecer. Uh -huh. Antes de sí. que se más la posición con caballos, todavía. En algún momento, o sea, a mí me parece que se estaba defendiendo súper bien, pero bueno, se ha quedado con un minutillo. Y ahora vamos a ver, porque le comen el D3, pero tiene esta jugadita muy molesta, tocando el alfil. Si el alfil se quita, come alfil por. Parece que tiene esta, pero yo esto no lo veo nada claro, ¿eh? que me parece que hay partida de sobra. Aquí sigue tocando alfil B5 y come. Y luego te vienes con Alfil aquí a defender este. Bueno, vas a ver aquí el, el atraco de Toby. Has llegado ojalá, para ver cómo. Ojalá estoy listo para eso. Ahí está. Para eso siempre uno está listo. ¿no? Sí. <laughs> Vamos es que a ver te digo, un... las partidas, no sé qué me ha pasado los últimos años para acá. Antes seguía todas sus partidas, así como al principio a fin, pero ahora me da muy, me pongo muy nerviosa, como que si, si se equivoca o. O si el módulo está dando algo que no sea ventaja para él, no sé qué me ha pasado. Me he vuelto débil <laughs> hoy. Te volverás con la me ha ablandado mucho. Vamos a ver, torre de tres. Aquí ya recordamos, ya no hay más controles. Va a tener que jugar con el minuto y los 30 segundos de incremento. Así que esto va a estar bien emocionante. Saber si Toby encuentra torre siete, que me parece la jugada que plantea más problemas. La maquinita aún poniendo. Menos 3 de ventaja, pero yo creo que este final es muy atracable. Estás comiendo en F7 y tienes el de F6. Inaje nervioso. Tobi, a Torre 7. Ha hecho Reyes 4. Ha hecho Reyes 4. Bueno, evitas Torre 3, así que tiene que hacer Torre de 1. Y puedes quitar igual o no. El problema de esta jugada de Reyes 4 es que cuando toques el Me alfil, ya sea por aquí. Uno. Claro, uh -huh. ¿no? no lo estás amenazando y entonces te hacen una 3. Mm -hmm. Me gusta menos esta, ¿eh? Lili. Sí. Pero todavía tiene unos paquetillos por ahí. Qué bonito es lo que pone Jesús. Dice: Debe ser horrible ver perder al ser amado. <laughs> Se ve que me extrañan en el chat. Hola, gente. Claro. Tiene que aparecer más aquí a, a poner el toque de Lili. Torre B8, Lili. Que no estamos atacando ahí, no me gusta. A3 a tres, a tres no es buena, eh, Lili, que le he dicho yo antes que es malísima. ¿no? Torre aquí. Cuidado. Ah, no, mira. Rey A5. Eh, a ver. Jaque, Ribe 4, Jaque, rey a 3, y aguanto. Y no está tan claro, ¿no? Esto. Mira, la máquina baja, ¿eh? Ojito, esto no me parecería tan extraño, que le hincha Jaque, sí. Pero se va para. ¿Y si se va para C3? Ah, para C3, igual era. Mira, de he hecho, el fil C4. Ahora, por ejemplo, si A3, te ganan, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el truquito de Toby. ¿eh? Ah, bueno, Le man, quiere hacer correcto. rey de 5, rey de 5. Cuidadito. Tiene que hacer alfil c 6. Porque si no, rey de 5, rey c 5 y temas de mate. Vamos a ver. Nager, confíate, mete a 3. No, juega bien alfil c 6. Pero Pequeñeta, ¿cómo es? Si juega bien. A ver, a ver un momento, pero no entiendo nada. Rey de 5, de 3 única. Rey de 4, de 2 única. Ah, que el alfil cubre esta Claro, no tengo rey C5 Porque te da tiempo a torre de 8 Porque tienes ahí el alfil Y por ejemplo ¿Y a 3? Esto. ¿Cuál? Rey E3 O sea, en vez de avanzar el peón de D Si avanza el peón A es mala Sí, a 3 es que te enchufan en esta ¿eh? Y ya, cuidado mm. Bueno, rey E5 Vamos a ver, que se asuste Tiene que hacer de 3 Y si rey de 6 Puede hacer de 2 Rey por Torre C1, justo. Torre B5, rey A6. Y está tocando este. Y Torre C5, torre por C4. No es tan fácil, ¿eh? Puedes empezar a ver fantasmas. Aparte, esto, esto, esto y, y torre B2, ¿qué pasa? ¿Cómo me ganas esto? A3. Ahí me... Bueno, estás comiendo. Lo está peleando. Tú, nager. gasta este tiempecillo aquí. Lo estás viendo, ¿no, Lili? Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vamos ahí. Lo estás, viendo, estás viendo la remontada. El 1-0. D3 nos está afinando Nager para hacer las buenas. No sé, esto es lo que habíamos quedado. Bueno, D3. Sufrimiento esto, ¿eh? <laughs> mm. Rey de 6. está tocando, pero le da tiempo a hacer D2 rey por C6, torre C1 y ya está entonces, bueno, pues vamos a ver se hace no uno D2 rey por torre C1, torre B5 rey A6, tiene muchos hackers pero se acaba escondiendo en A8 y gana lo malo de D2 es que ya si la hace me parece que es muy lineal Sí. Pero va a hacer torre C1. Pero va a hacer torre C1. Se va a poner tenso. Torre C1. Le mandamos mentalmente a todos. Torre C1. Equivócate. A torre C1. Creo que, creo que en el chat ya están poniendo el mollo y la. D2. Verdad. Muy bien, muy bien. No. D2, Sí y ahora es que pinta muy feo porque claro se ha visto esto ha visto que a esta hace torre c 1 y tienes este jaque pero te están comiendo aquí contra todas sacabas los jaques y puedes pelearlo con esta a ver está aquí de uno torre por torre por alfil por y Justo te Pero llegan a comer este ¿eh? Si no tuviera esa Todavía Bueno, pues... Todo eso calcula Qué tío, ¿no? El ajedrez es muy difícil tí. Ostras, espera un momento No o sea, Se me ha ocurrido una idea de, de, de género mental Era brutal la idea, ¿eh? La, la idea que se me había ocurrido en un momento te voy a decir Lili era que con el rey en C5 la torre en C1 y habiendo coronado el blanco, el negro por un momento he pensado que estaba ahogado si entregaba la torre porque digo, ostras, tengo la torre el, este clavado, no puedo pasar por aquí, tengo estos peones y digo, entrega la torre eh, hago un torre a 8 y son tablas ahí ¿no? ¿No, no, ¿no? ¿no era un truco ese magnífico? a ver Rice 5 torre. Cinco. Sí, sí, torre de 8 y de 1 y te hago tablas, ¿eh? De 1 torre a 8, ¿eh? Fíjate qué truco. Tablas, ¿eh? Y el 10. Vaya, vaya, vaya truco que se me había ocurrido aquí, ¿eh? No era tan tonto esto, ¿eh? Es verdad que no te tienen que hacer. Bueno, pues dejar el nada más, ¿no? Sí, aquí para ganar te tienen que hacer a 3 es una pena que no ese truco hubiera estado divertido torre B 5 ya aquí se acabó eh sí pero no importa veo bien a Toby para el torneo ha jugado oh, bueno. una partida muy está seria. ¿eh? Está muy animado. Y queda todo, todo el torneo. Quedan, ¿Qué? Siete rondas. Siete rondas. Eh, más, ¿no? está es la tercera. Ocho. Estoy haciendo mis cuentas. Ocho. Ocho, ¿no? Sí. Así que queda así. Queda todo el torneo. Bueno, se pone ahora al perder, se pone el 50%, no pasa nada. Y... Sí, jugando serio, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Le ves? ¿Le ves bien para el torneo? ¿Qué te cuenta? Sí, lo veo muy animado para el torneo. Está muy motivado. Me gusta. Y se está preparando bien. Creo que lo va a hacer bien. Pero bueno, tampoco diría lo contrario en ningún escenario. Que... Ya, yeah, también. Uno <laughs> <laughs> no, no siempre confía. Ahí está, no, esta partida ha estado. Ha estado bien. Me, me gustó cómo eligió la apertura y de hecho pero en algún momento en algún momento flojeó por ahí. Bueno, no quiso tablas. De hecho, no jugó torre F2. Sí, no se sé, hacía una partida compleja. Igual bueno, está bueno. bien, creo que fue con la actitud correcta, que es de sí. aprender, de sacar partidas para analizar y aprender mucho. Sí, sí, eso es. Toby, muy joven y tendrá muchas oportunidades. Torre de 7, ahora mmm, la va a hacer. Bueno, no tiene, no tiene otra posibilidad que jugar esto. Y lo malo es que justo llega Torre F1 y te comen este, tal forma que aunque te comas este, joder, más justo que todo, ¿no? Sí. Te comen el DH. Y ya la victoria es sencilla. ¿Qué tal está llevando Toby todos estos problemillas de, bueno, las, las mil pruebas, los PCRs, el de estar ahí aislado? Pues bastante tranquilo, igual como ya está vacunado, no, no hubo mucho problema. Se ha podido viajar sin problema, ¿no? Sí, ya está acostumbrado a los PCRs y, y toda esa cosa. Por desgracia, ¿no? Entonces no tenemos que acostumbrar a. Igual como no los están obligando a jugar con cubreboca, también creo que está cómodo para todos. Uh -huh. Veo que algunos sí lo traen y otros no. Sí, es. Bueno, creo que la mayoría de gente si sí se puede no usar. No lo usa, ¿no? Están ahí todos en. Jorgito Cori, creo que sí, he visto que no se lo quita, no me parece. Al menos en las fotos. Ah, mira. Sí, hay que decir que, que pasan pruebas de PCR o de antígenos cada 3-4 días. No sé si me, que, me suena que tienen que hacer 5 en total. Pues era por ahí. Sí, y los fue... que no están vacunados, de hecho, creo que tienen que hacer más. Uh -huh. Cada dos días. O sea, apenas pasa el, los 2-3 días y tienen que hacerse otra vez. Todo el rato, ¿no? Sí. A mitad de ronda también, casi. <laughs> y. Y es curioso que lo hacen ahí como escupiendo en, en un tubito. Ahí. Ah, sí, sí, me dijo que de saliva. De Igual saliva. eso está mejor que hay que te meter en el, mucho. el Y tanto, ¿no? El palito es terrible. ¿eh? <laughs> ahí tengo que poner a, a escupir ahí saliva hasta llenar un tubito. <laughs> curiosas, curiosas cosas que pasan hoy en día. ¿Cómo sí. le ha estado yendo al niño? Voy bueno, a mentir, me no he visto mucho de, lo, de todo el torneo El niño ha ganado hoy, así que está contento Dos, dos puntillos Está jugando bien, porque en realidad Las dos primeras apretó también Hoy ha ganado, por un momento se ha podido pasar De todo, pero creo que han jugado los dos Una partida interesante Así que está contento me dijo de hecho el niño que había estado hablando con, con Toby de. Ah, sí, de LOL. De LOL, sí. <risa> <risa> vaya dos, vaya dos. <laughs> Tantas cosas que pueden hablar de ajedrez. Sí, sí, claro. La <laughs> y lo que les el lunes es el, es el LOL, los mundiales de LOL. Creo que jugando Toby es bastante mejor que el niño. Pero, pero el niño lo. lo... De hecho el niño ya creo que juega bastante poco, casi nunca, pero, pero sí que le gusta. ¿Ella eh, ¿no? te dice? <laughs> lo que lo que sí que sí lo sigue mucho, o sea de hecho nada más en los torneos le gusta mucho como para relajarse, se pone ahí sus mundiales, sus partidillas y no sé qué. Eh... Alan también juega lol. ¿Quién? Alan. Alan creo que no, ¿no? es muy cuadrado en el sentido de que cualquier cosa que ve que lo puede eh, quitar del ajedrez digamos desconcentrar muy lo, bien lo elimina pero malo viste yo le he tratado de poner a jugar Fortnite cuando el Divis y yo jugábamos en cuarentena mira, mira la mala, mala influencia muy bien muy bien así me gusta Alan algo que le gusta sí es el blackjack y esas cosas eso es peor, eh, cuidado. <laughs> pero lo hace mientras entrena. Ah, bueno. <laughs> eso es peor, pero bueno, no lo sé. ¿Tiene ese ojillo ahí. Pero, en... pero engancha bien? menos en un momento dado, Feria. Hay... No lo sé. <laughs> no lo sé si engancha menos. <laughs> Grande Alan. Ahí. ¿Estoy vives en la día? No, ya no juega, solo lo ves. Es como el niño, si sí, les gusta ahora mucho, ahora se vuelven aficionados a, a verlo, ¿no? Que más uno lo ve y no se entrena ¿Tú has probado a verlo, Lili? No, 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 no. Yo lo he no probado a ver nada. y no se entiende un diablo. O sea, son muñequitos chiquititos que van corriendo y entonces explosiones, sí, sí, explosiones, sí. y no sé si va de ahí. Pero es <laughs> sí, muy gracioso que se vean eso. Algo así, sí. Justo de hecho, el otro día fuimos aquí a un restaurante aquí al lado donde estamos en Durango. Y están poniendo un fútbol, pero justo al acabar, como que pusieron Loli. Estaba, estaba ahí en la tele del restaurante el Loli. De, le mandé una foto al niño, de hecho. Bueno, abandonó Cristóbal Enrique, buena lucha hasta que se apuró. Y al final, la verdad es que Nager también hay que darle mérito que ha hecho un buen trabajo. Pues nada, Lili, te toca ahí mandar unos mensajillos de ánimo. Exactamente. En nombre de toda la comunidad. Dile que estamos con él. Muy pues bien. Nada. Gracias Lili por pasarte por aquí. Me despido, un abrazo a todos. Chao. Nada, nos vamos todos. Gente, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuántas horas hemos estado? Siete horitas, ¿eh? Vale. Ojillo. Ojo. Siete horitas. Pues siete horas aquí de retransmisión. Creo que está bastante bien. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Y sobre todo, les esperamos mañana a la misma hora. Una de la tarde en Madrid, seis de la mañana aquí en Durango, México, ocho de la mañana en Buenos Aires, ¿no? Pues, pues aquí estaremos para disfrutar de estos grandísimos jugadores de este torneo de ajedrez. Sin más, sean buenos y hasta mañana. Hasta mañana. Pum.